Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Qué ganas tenía hoy de abrir directo, la verdad. No sé, me, me apetecía mucho, la verdad. Eh, ¿qué tal cómo estáis, chicos? Bienvenidos al nuevo directito. Hoy dominguito, chill ahí en casita viendo un directito, unas palomitas, algo de comer. de que sí, amigo. Y aquí vuestro viejo sabroso favorito. Aquí estoy, amigos. No es fallo, hermanos. No es fallo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días aquí estoy, chicos. Bueno, Hoy las primeras observaciones que tendréis de mi cara van a ser diferentes. Lo entiendo, lo entiendo. Estoy un poco quemado de la cara, me refiero. Sí, sí, amigos, sí. Ten eh, hoy el sol eh, ha impactado sobre este bello rostro y lo ha dejado un poquito, un poquito rojo, pero. Tenéis que ver cómo ha quedado él, ¿eh? porque le reventé, amigos. Nada broma. <laughs> pero sí, yo he ido a la montaña con el Vector, que, con el Panfrín, he ido a la montaña. Y nada, hemos estado ahí haciendo un rato, una, una caminata que nos hemos pegado, la madre que me trajo, tío. Joder, si os digo por dónde hemos ido, madre, flipas, tío. Una caminata que nos hemos pegado de la hostia. Porque justo la carretera que iba hasta allí, no sé qué pasaba, pero estaba cerrada. Y hemos tenido que ir caminando, amigos. Digo, ya que estamos aquí, vamos caminando. Y nada, amigos, hemos ido hasta la, hasta la montaña más alta de... No, la más alta no es broma. <laughs> Pero hemos ido ahí a un lago que hay ahí, muy chulo y tal. Y nada, hemos estado haciendo un par de fotillos y poquito más, amigos. Pero muy bien, muy bien. Lo hemos pasado bien, la verdad. Luego hemos ido a comer y chill. Bastante guay. Oh. Eh, la verdad que últimamente estoy haciendo planes más... más deportivos, por así decirlo, ¿eh? No sé, la verdad que me está dando últimamente para hacer más... un poquito más deporte. Pero bueno, está bien, me imagino, ¿no? Eh, bueno, igual que el niño de ayer que me tocó la... No sé si lo conté, bueno, sí, lo conté, sí. El niño de ayer de mierda que invitó a su amigo a jugar a básquet. Yo pensaba que me había invitado a mí y le dije, sí, tío. Y me dijo, no, no, estoy ahí. Bueno, ya lo conté ayer. Eh, bueno, amigos. Eh, buenas y malas noticias. Muy buenas y muy malas noticias de lo que ha pasado hoy. Ayer estuve eh, haciendo un rótulo imbécil, eh, para variar, estuve... ¿Cómo se llama, tío? Estuve haciendo la nueva zona de dinosaurios, ¿vale? ¿Por qué? Porque la de Tarifa está muy guapa, sinceramente, a mí me mola un montón, pero está hecha muy a medida de muy a medida de los de Inonicus. Y digo, hostia, pues vamos a vamos a tener otra un poquito más grande por si queremos criar trikes o no sé, o lo que sea. A ver, tampoco hace falta hacer una zona en específico, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta tenerlo así ordenadito y me mola, la verdad, me mola. Entonces, eh, sinceramente me molaría... Me, estaba haciéndola, la zona esa. Y acordaos de que ayer teníamos... Antes de acabar el directo estábamos, estábamos criando mantis y salieron unas mantis bien facheras. Muy, muy, muy facheras. Que ahora les voy a comentar. Pero bueno, antes que nada... Sí, viene la música. Ayer... En el jolgorio... De toda esta... Travesía... Ocurrió algo. Inevitable. Amigos... Ayer saqué una mantis... Super chetada. De color amarillo. ¡Bah! Qué pasada de mantis, amigos. Mutación en daño. Mutación en los... Eh, en todos los brazos. La polla. Pero... Como no estaba en directo y a mí se me olvidan últimamente muchas cosas, se me olvidó de darle de comer. Por ende... Sí, amigos, lo siento. Lo siento. Fue culpa mía, culpa mía, la verdad. La palmó. Estaba yo ahí tan obs absorto en hacer la... la movida esta y la palmó. Pero solo una. Acordaos de que habían dos con mutaciones de daño. Murió una de ellas, pero la otra quedó viva. Así que bien. Por esa parte, bien. Porque justo me di cuenta a tiempo y casi muere también, pero me di cuenta a tiempo y le puse comida. Entonces, bien. Por una parte y mal por la otra, así que al final normal. Bueno, no tan malo, no tan mala la noticia, ¿no? Al final, yo que sé, eh, una buena noticia en total. Eh, sinceramente, me gustaría arrancarme el rango de pastor de mantis, porque esto, un buen pastor de mantis nunca lo hubiese consentido, pero bueno. Uh, me... eh, ¿Sabrá dónde la metí? Eh, 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 eh. ¿Qué hace? Eh. ¿Qué pasa? Ayer. Eh... ¿Has entrado y acelerado? Sí, he entrado acelerado, la verdad. Entro a tope yo. Espérate. Max. F2... Eh, eh. ¿Dónde? Estaba buscando la mancha eh, para pelear y. y, ah, y... Oh. Vale, oye, una, una cosa. Churches, ayer nos intentaron robar, lo sabes, ¿no? No me discute nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos robaron? Ayer nos intentaron robar, Churches. Menos mal. Que estaba aquí el papisito. ¿Ves las mantis que tengo aquí, estas? Estas son hembras. Ya, muy bien, forever. No te importa ni mierda el sexo que sean las mantis, eh. Yo no discrimino a nadie por su sexo, forever. Ven, Churches. ¿Dónde está, el Churches? No viene. Pero os escucho el audio, ¿la está roto, no? Sí, yo también. Sí. audio? Sí. ¿No vale, entra a Discord. Ah, vale. No sé qué le pasa al audio hoy. ¿eh? Ahora, ahora. ¡Churches! Pero, pero, Madre culo que esto. ayer eh, nos intentaron robar, chuches. Menos mal que yo tenía aquí unas mantis. Porque ayer fue gracioso, la verdad. Os lo voy a contar ya que estáis aquí. Y así ya nos libramos de tonterías. Pues ayer, ¿vale? Dije, voy a poner aquí una… Bueno, acabé esto para que no pudiesen entrar, como puedes ver. Eh, buen trabajo Hostia, que ahí. hice, eh. está fachero, eh. Bueno, es mucho por mejor ahí, que antes. Sí. Por ahí pueden entrar, por aquí, eh. Bueno, eso del tarifa me da igual. Entonces, la cosa es, ayer, si miras el combat log, ¿vale? Eh, sí. Oye, la me también es una otra eh, bien. Bueno, sí, sí. a nivel 67. Ayer, ¿vale? Mira si te fijas. Bueno, yo estoy que estoy reclamando antes Ayer vino una eh, mira, vino. Mira, ¿ves? Tu tribu ha asesinado a Fluctu. Tu tribu ha ¿Sí? asesinado a Parasaurio, a Saurio, para Saurier. tu tribu ha asesinado a Fluctu, tu tribu ha asesinado a Fluctu, ¿vale? Pero ¿Sabes qué? Fluctu. sabes qué pasó que sí. yo había dejado aquí las mantis en agresivo con los, ba con los bastones puestos. Entonces el flucto entró aquí y las mantis le pegaron una paliza. ¡Ah, lol! <laughs> le metieron una paliza que no quiso dos, ¿sabes, tío? Claro, claro. y está, están incluso es que El, el, el flucto ayer estaba, compra estaba comprando ganchos. ¿Sabes? El cabrón le dije, ¿qué? ¿Quieres entrar a robar ya? ¿Sabes? Pues sí, sí. Rarísimo, entró a robar, entró a robar y, y yo tenía las mantis aquí puestas. Claro, las mantis, a, a, como estaban agresivo al aparecer ahí le metí una hoste que no quería dos, ¿sabes? Y claro, lo reventó. De una, ¿sabes? Y fue gracioso, la verdad, porque lo veo, porque entró como tres veces. Y, a, a, y estaba yo construyendo. Y digo, hostia, que la mantis ha matado a alguien, ¿qué ha pasado? Tal, no sé qué. Vengo aquí, no veo el cadáver de Fluctus, ¿sabes? <laughs> y digo, vaya. Y luego vuelve otra vez aquí con un parasaurio, no sé qué movida también. La mantis tenía el parasaurio de uno y le mató a él también de una. Claro, porque querría recuperar su cuerpo, ¿no? Claro, quería recuperar el cuerpo, pero lo que no sabes es que ese cuerpo estaba ya dentro de mi mantis. Total, que... Bueno, al final una movida, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso. Eh... Bueno, Vale. Adiós, chaval. Um, ayer se me murieron varias mantis buenas. Pero vale, bueno. Dime que no, Me estaban diciendo que se te han muerto. Se te murió la, la amarilla macho. Sí, no bro, cuento, tío, tío. Se me murió la amarilla sí, macho, tío. Puta, pero, no pero mira esta, mira esta, Forever. Mira esta, que guapa ha salido. ¿Cómo se te murió? Porque se me olvidó darle de comer chucha. No me juzgues, ¿vale? Por favor, gracias. Esta, me hubiera pasado a mí esta mutación estoy muerto. de oxígeno, ¿no? Esta es la que tiene mutación de oxígeno, sí. Pero mira esta, qué guapa. Esta tiene mutación de daño también y mira la que guapa, ¿eh? ¿Eh? Esta flama, esta flama. Esta también tiene mutación en daño, así que bien. Vale, importante. Estoy haciendo una nueva zona de Dinosaurios Forever. Para, lo digo para ti también, para cuando vengas. Porque esta zona siempre está medio bugueada y es muy pequeñita para las mantas. Eh, ya no tengo, ni, no tengo pin, ¿no? Habéis cambiado la puerta. No, pero te lo doy ahora, espérate. Bueno, espérate. Espérate, sí, lo voy a, lo el, voy a si poner. Me... Lo voy a poner el pin. ¿Cuál era el otro que te di? Empezar… Bueno. Eh, bueno, luego me lo mandas si no, por lo que quieras. Te lo mando por, el, por el Discord, ¿vale? A ver, eh. Iván. El niño, aquí está. El niño. Yo no. A ver. ¿Cuál era el pin que le he puesto, tío? ¿Tú, las tijeras? ¿Dónde está la tijera en eso? Eh. No lo sé, Churches. Es que. Ahora... Pruébalo de pin a ver si te abre. Eh, Iván. Eh, voy. Que proyecto estoy haciendo la zona nueva que os la voy a enseñar ahora. Vais a ver el proyecto que tengo, es una pasada, eh. En verdad la base está tomada por culo, eh. Ya, Churches, lo sé. No tengo Dino, tío. Pues pillado una pedazo de rata. Pero la habrás puesto allí, tú, ¿no? Eh, no sé. El diente de sable. ¿Te abre? No, que las mantis estas están rotísimas, eh. Te lo digo en serio. Mira, mira cómo van, tío. Tiene un escape bueno. A ver, no tiene mucha estamina, pero cuando tenga un par eh, de generadores. ¿Los general, vagones no. estos ya funcionan? ¿Los qué? ¿El vagón este funciona ya o no? ¿El tren? Sí, llámalo. A la TS se... ya. Ah, no, tú no lo puedes llamar, pero yo sí. Mira, se llama así. Ah, pues no, ah no, porque por está tí? Sí, pero está apagado, tienes que dejarlo encendido para que vaya. Mira, a ver. Eh, 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 eh encender. No me ¿Ves? Lo creo, tío. ¿Has visto? Hostia, oh, pero si va todo, hostia. Mira, mira, ¿ves? Lo controlo yo. ¿A qué mola? Mazo, pero mola un montón. ¿sí? Lo controlo con los silbidos, tío. <laughs> pues, claro, tiene guapo, que estar... Hombre. Tiene que estar encendido para que funcione. Bueno. Esta es la nueva zona que estoy haciendo, chavales. A ver. Vale, es aquí. Vale, estoy acabando la NM juzguéis. Pero es básicamente horrible, esta de aquí. Nieve, horrible, Calla, cerdo. Es básica… ¡Ay, mierda! Me queda pillado. Vale, el pastor de Mantis. Es que ahora soy el pastor de Mantis y voy casi como... Voy con la. con el poncho este, ¿sabes? Vale, esta es la nueva zona, ¿vale? Que estoy haciendo para las mantis todo eso. Entonces aquí ya hay mucho más espacio para criar, ¿sabes? más grande que el otro, ¿sabes? Entonces las pones sí. por aquí y tal. Quiero hacer un piso más hacia abajo también. Aquí te, ¿no? lo, te lo puedes hacer literalmente hasta donde quieras, ¿no? Claro, porque voy a hacer un piso más hacia abajo, más ancho, para que también eh, guardar cosas. Entonces al final está guay. Eh, jefe, inventario. ¿Cómo? A ver esto, ¿y esto para qué es? Uy, 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 uy que, me han, que me han escrito algo. Ay, que me ha dejado aquí la Arto la, la, la Majici. Espérate. Eh, perdona estar últimamente muy gruñona contigo. Te dejo un regalo también por lo de Antonio. Un abrazo de oso abuelo. Ah, oh, qué, qué, mm, qué bonito. Igualmente no la perdona. Ah, te imaginas. <laughs> me ha dejado sí, sí. una, una ortopeura. ¡Ah, oh, Qué maja la Majici. Oye, pues muy bien, porque la autoridad esta la necesitamos en realidad. ¿eh? O sea, también un animal que... A lo Raideo o qué? Sí. Oye, Forever, ¿no te molaría unirte a nosotros? Eh, en plan tribu. Sí. Pues te tengo que decir que prácticamente mi tribu está un poco como que dormido, ¿sabes? Sí, por eso como me dijiste eso, a mí me sabe mal de que estáis ahí un poquito más... Eh, sí, bueno, pues te digo cómo avanzamos. Pero bueno, tengo que hablar con estos a decirles, oye, ¿qué? Sí, eh, sí, si, si, tal, pipa, ¿sabes? A ver, sí. es que yo creo, Es que a ver, a mí me está costando montar mucho la casa esta, la verdad. O sea, ya estoy Estoy ya en otro proyecto y te viene a ni la casa, tío. O sea, soy imbécil, literalmente, ¿sabes? Sí. Entonces. ¿Y el Churches no hace nada? Has visto el barco ¿Cómo que, que no, hago no hago nada? Si ¿Sí soy el que <laughs> farmeo. <laughs> ¿Qué? ¿Has visto tú la mansión que tenemos nosotros montada? Sí, más me la he visto, pero está medio y medio, esa mansión, forever. Sí, esta, eh, está un poco. Bueno, ahí está. está, está medio medio. Medio. ¿Eh? ¿El qué, Churches? Esta cosa aquí. Cabrón, se lo acabo de explicar, pedazo de rata. Ya, pero yo no estaba. ¿Qué es esto? Que eso es como una especie de cosa para. Para la. ¿Para criar? Sí, para criar. Pero es muy pequeño esto, ¿no? Que no, es que luego se hace grande por aquí, cabrón, ¿no lo ves? Se si más pequeño el de Tarifa y el de Tarifa te ha gustado, imbécil. Porque de tarifa está ordenadito. Ya, pero joder, que lo estoy construyendo que no le he acabado todavía. <laughs> Maldito, churritos más, Mira, si esta zona de aquí solo es la entrada para que puedas organizar bien los dinosaurios y puedas girarlos y tal. Ah, vale. Y entonces ya se expande por aquí mucho más. Que de, ma... de hecho tengo más. Ya sé, si querés, pues, lo ponemos. Pero bueno. Bueno ¿y, ¿Y el agua? ¿Cuánto valía? Es que vale mil el agua, tío. Me da. Oh. Claro, es que es lo que. Por esto te digo, si el Forever se une a nosotros, lo que podemos hacer. Es, con el dinero que se gasten para vender su rancho, compramos la, el agua y toda la pinga. Bueno, pero claro, el Coscu está ahí también haciendo sus movidas, ¿no? Me imagino. Eh, sí, claro, lo que pasa es que lo que te digo, que Coscu y demás no entran mucho, entonces tengo que hablar con ellos primero y, y claro, hombre, si nos unimos tendría que venir Poker seguro fijo. Sí, y no, luego tengo que, hablar con, tengo que hablar con ellos, a ver qué hacemos. Forever es buen fichaje porque está todo el día con los animales, así, eso me gusta. ¿Qué hace la Mayichi? Aquí ya, está, ya se ha puesto el traje este raro, tío. La Mayichi. ¡Uy, que tiene una, una picana lila! Tiene la Mayichi aquí, tú, la verga. Bueno, yo aquí he puesto unas skins, esto guapas. Y el dinero de la tribu. No hay mucho, pero bueno, está bien. Oye, pues voy a sacar la. La otro pleura esta, a ver cómo es, tío. A ver. A ver cómo es la Autorpleura esta, tío. Hola, qué guapa, tío. ¿Qué es nivel de 29? ¿Qué dices? Sí, buen nivel, ¿eh? ¡Hola! Joder. Está guapa, rojita y todos los colmillos ahí. Sí, con la cabeza negra, tío. Qué guapa, ¿eh? Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Joder. La verdad, buen trabajo a la Mayoxix. Eh, bueno. Eh, básicamente eso. Vamos, ahora tenemos que hacer una cosa importante, ¿vale? Chulches, eso te concierne a ti, pedazo de rata. ¿El qué? ¿Qué pasa? Tenemos que tener todas las mantis aquí. Uh. Bueno, ¿Cómo? chicos, es el momento en el que yo me voy a… ¿Qué ¿Por van? qué la quieres llevar allí? Forever… Porque ese es, ese es un rancho nuevo ahora, Churches. Mientras lo construyo… ¡Pero si tomas por culo, es más cómodo este! ¡Que no, Churches, que hay que trabajar aquí, imbécil! Eso es una mierda de rancho, estoy en la contra. Joder, Churches, tío… Pero que son para mí, las, si las estoy creando yo, las mantis. ¿Ese, ¿Ese no lo vamos a desmontar, ese? ¿Ese va a seguir yendo, estando ahí? Pero es para mí. Yo soy... ¿Quién es el que muta las mantis? Yo, ¿verdad? Te sobra, te sobra una, una hembra. Uy, el temporizador, algo me nace. ¿Te sobra una hembra que tengas por ahí de sobra? No, no ser, tío. Algo ah, me nace. Algo se pone un temporizador y no ¿Algo se Algo me nace. nace? Ese chaval es imbécil. ¿o ¿Qué no, le pasa? Claro, tío? si no se me mueren los bichos. Vaya pedazo de Tryhard Forever, te lo juro, eh, <laughs> tío. No me... Bueno, eh. Chor, chor, si me voy a ver las mantis, coño, tío. Que es un momento. Si las mantis las crío yo, las mantis. Bueno. Eh… Me voy yo a guiar mis cosas. Venga, si no Ivano, Ivanovski. Os Dale, nah. brother. Pero si no tienen silla. Nah. No, claro que no tienen silla, imbécil. Hay que comprarlas. Solo tienen dos o tres sillas. Pero no pasa ¿Y nada. ¿Y ¿Tú las llevas Tú las has follow y ya está. Pues al otro rancho. Si la, las de Mantis las crío yo. Esto es para, para el, para el tarifa y para ti. Vale, a ver. <laughs> ¿Y qué vas a hacer con tantas Mantis? <laughs> Criar las chuches. Mañana ya se quita lo de las 50 mantias, así que hay que aprovechar ahora. Hostia. Ola. ¿no crees que se van a salir por aquí o qué, tío? Guau, se van a salir todas, ¿verdad? Espérate, estás abugueado ahora. No son difíciles de mover, eh. No, mira, 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 no. mira. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Se han teletransportado un montón! No. Chuches fuera por ellas. Espérate, mira, eh. Te traigo esta, mira. Se van rápido, tío. Se mueven rápido, bro. No sé, no sé. Hostia, tío, es. <laughs> Parece la película de bichos esto, tío Dale a seguir a esta Que esta te la había dejado allí A ver, espérate, chucho, que ya me estoy poniendo nervioso con tanto bicho Macho, no veo una mierda ¿Me teletransporto y las traigo? Sí, teletransportate y tráelas Tantamantis, mantis, tío! ¿Por qué quieres tanto bicho? Es que estoy criándolas para hacer una buena mutación Ya, ya sé que es la, la proteína del futuro, tío Pero... Claro, que aparte no. es la proteína del futuro aparte. Bueno, a ver. A ver. A ver, espérate. Es que estoy moviéndolas todas de momento, eh. Pancita. Es que ¿cómo se nota que las pilló el, el Roberto Zain, eh? Que la, que la, esa la, le puso el nombre de Roberto Zain esa, eh. Ah, pancita, tío. Pancita. Seguro le dice… ¡Ay, sí! Jefecito, le voy a poner Pancita de nombre. ¡Ay, qué lindo, jefecito! ¡Ay, me gustó mucho Pancita de nombre! Seguro que se puso así. ¿Crees que, es que lo he hecho bien o no, Churchill? Hombre, la verdad es que me crees que era Roberto que había entrado en llamada… Pues fíjate, para que... Tenemos que ir a vender la miel, que tenemos 45 de 45 de miel, ¿eh? Ya he hecha ahí. Eh, vale, he salido y me he quedado bugueado aquí, ahora no puedo hacer nada. Hay chuches de verdad, como en este tío Pega puñetazos... Pero que solo, solo me tiró el TP. Tira puñetazos, ¿Tira? pega puñetazos. Ah, vale, verdad. Ya está. ve ya la solución, rápido y ya está. Mira, ya. Estoy aquí con las mantis, creo, ¿no? ¿Y por qué no vienen? <laughs> las tenían que seguir. Eres malardo, te lo juro. Pero que las tenían seguir porque no han venido. Sí, vamos a dejar un par en la puerta. Pero de momento quiero mirar estadísticas. Las voy a dejar todas ahí de momento. Para saber cuáles tienen buenas estadísticas y cuáles no. Esta, por ejemplo, Mandy. Sí que, por ejemplo, ya de una la voy a dejar ahí. En la puerta. De una ya. Porque esta. Esta, por ejemplo, sí que es verdad que. Que no la voy a criar más. Esta. Entonces, ¿ves? Está tan agresivo desde, desde un inicio ya. Mandy. Ahí viene una, ¿vale? Ahí viene otra, ¿vale? Te la mando, ya está, ya no más. Vale, bien saludos. ¡No, chuches! ¡Se ha vuelto a meter dentro del portal! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te están siguiendo a ti, pedazo de imbécil. Eh... Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Buscarlo otra vez? ¡Joda! Sí, besa por ella, chuches. Es un momento, macho. Esta la vamos a vender, esto no la voy a mover, porque esta se la vamos a vender a los mercaderes, que esta tiene mutación en, en oxígeno. Pero voy a poner mutación en, en, en daño, voy a poner. Mutación vale. en DPS. Muy potente. Ten Ahí te va. Entre paréntesis. Eso es para venderla. Ahí vale. te va, ¿eh? Se la voy a vender a los mercaderes esta. ¿Vale? La tengo, la tengo. La gemela Nancy. Vale. Vale, vale. Ahora sí las tengo todas. ¿eh, Joder, madre mía. Madre mía, cuánto bicho. <laughs> ¿Quién es eso A mí me dan miedo me dan miedo los bichos, tío. Me dan asco los bichos estos, tío. Soy mexicano, está en mi bandera. ¡Hola, bro! Esto es mucho más épico que la intro del. de la ¿eh? ¿Vale? Venir. ¿Y qué, y qué Venir. música pondrías tú para Mantis? Soy español, está en mi bandera. Chuche, ¿Por qué he movido esta? <laughs> que esta no le vamos a mover. ¡Ay, chucho, De verdad, es una. Que yo no he movido ninguna. Chuche, ya, deja de que te sigan las mantis. Que no me están siguiendo ninguna. Más tinquilla, ven aquí. Vale. Ah, tú mira, las mantis ahí todas llenas así, mira ya. Soy mexicano, está mi bandera. <laughs> na, na na na. Pero ah, esto es mucho más épico que los monos, tío. míralos míralos. Todas las mantis ahí con. Con, con las porras en las manos o con espadas en las manos. Imagínate todas con espadas en las manos, tío. Más épico que con los monos, seguro, 100%. Ahí. Eh, Te has dejado una aquí que se llama Mantis, ¿te la llevo? Sí, se llama Mantis, que raro que se llama Mantis, ¿no? No sé, hay algunas que se llaman Mariquilla, otra que se llama Pepita, ¿no? Mariquilla. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No, pero, eh, ojo, el día que haga eso, amigo, de verás. ¿eh? Le voy a poner o la yo... música también, de soy mexicano, está en mi bandera. <laughs> vale. Una cosa puede. en sea, ¿se le puede poner carteles en las manos? ¿Carteles? ¿Un cartel? Como si eso por tener eh, un yo diría que no Ah, vale ¿Por qué? ¿Qué querías poner, churches? La bandera de España Ay, de... <laughs> <laughs> Típico del churches ¿eh? Sí, tipiquísimo Yo suelo ir con la bandera de España a todos lados Sí, por eso lo digo A ver, todo toda la calle por aquí en medio, churches Y a mover los estegos Que vamos a meter las mantes ahí ¿Las la quieres meter dentro del recinto? Bueno, no, no, las ponemos fuera, ¿no? Ya las moveré luego, ¿no? A ver, haces este caminito y ya, ya te siguen, ¿eh? Bueno, ya está, déjalas ahí. Que ahora voy a voy a hacer una cosa ahora, ¿vale? Que quiero tener. A ver, antes de nada necesito un espacio libre aquí en medio, ¿vale? Para tener los bebés, ¿vale? Porque ah, quiero mutar ahora mismo. Mira, esta estrellita. Que esta es la que tiene la mutación de color. A ver, ven aquí. Uy, a mí algo. me iban a hacer una, una oveja. Te iban a hacer una oveja ahora. ¿Mm? Que ya han cortado el negocio de las ovejas, pero siempre para la lana, ¿sabes? Claro, no, si las, las ovejas las necesitamos, 100%. Uy, espérate, porque es que ahora está todo esto... Apartar, ¿Eh? puercas! Tranquilo chicos, no les hago daño. Es como cuando los gatos los cogen, cuando lo, las mamás perros cogen a los perros por aquí, por el cuello, que dicen, ¡Oh! Se lo está comiendo. Es lo mismo. No les hago daño, no os preocupéis. Tienen una piel muy dura. Apartar, coño. ¡Oh, me cago en la hostia! Vale, esta, 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 importante. Esta fecundarla, ¿vale? La otra, la otra cría. Espera, ¿dónde está? La del estómago... Esta, 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 esta. Esta, esta, esta. La del estómago de colores, aquí. Esta es hija de la... A ver... De Cabo de brazos, vale. Esta, esta, esta. Esta tiene mutación de PS. También hay que procrearla, esta. No voy a crear un montón, solo unas cuantas. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Esta que tenía una mutación, ¿vale? Esta es hembra, vale. Necesitamos un macho con mutación, necesitamos ahora mismo. Mantisquilla, esto es un macho, pero no tiene mutación, esto es hembra. Esto es... ¿Por qué todas son hembras eh. las mantis, tío? Eh, En eso, aquí hay una que te has dejado, eh, que se llama mutación en DPS. No, esa déjala, esa déjala. Y pone ah, entre paréntesis muy potente. Sí. Vale, es falsa esa. ¿Ok? Porque eso lo he hecho para vendérselo a los mercaderes. <laughs> ¡El calvo de brazers! ¡Este es, amigos! ¡El calvo de brazers! ¡Aquí está! Ayer procreé a siete mantis a la vez, chuches, ¿qué te parece, amigo? ¿Siete? Siete de una Joder. estas dos estas, demás se pueden matar. Es que no, no tengo más machos, tío. Me dice Forever, ya viene aquí. Te sobra una hembra. ¿Cómo puede ser que, le, que me falten hembras, tío? A forever. Si solo salen hembras, coño. Mantisquilla y... no, esta es la que me... Ah, mantisquilla esta es la que me dieron, la que tiene el seguro de vida, ¿no? Mantisquilla. Este, el chuche que... evidente, este, el chuche evidente se cargó a llevar como 200 veces. Ese es el bueno. El chuche evidente, tío. Vale, habilita Oye, el apareamiento. Dime. ¿Y qué la, con las mantis las vas a vender o qué vas a hacer? Eh, bueno, quiero vender una. Eh, esa la quiero vender, la de mutación oxígeno la quiero vender. Porque el, el, el flow, el Ken Flow, me quería comprar esta, que tenía mutación en el pecho. Que igual la vendo de mi móvil. Bueno, da igual que la tenga. ¿Te has caído? No, saqué ha el móvil. <laughs> que igual la... Que Yo quería vender esta de KenFlo, pero es que la amarilla esta puede ser muy top también. Sabes, si sale una amarilla macho, que es la que me salió ayer, puede ser la hostia eso, porque la junto con este sale amarilla con el pecho azul. O sea, sería la hostia eso, tío. Vale. Es que la amarilla esta está chula, ¿eh? La amarilla esa. ¿Sí o no? A ver, esta sí, sí. Esta amarilla esta está muy top, la amarilla esta, ¿eh? Están muy guapa, tío. Muy bueno, guay, básicamente esto. Todas las demás, todas estas de aquí, las pues, se pueden usar de una, eh. Si quieres vamos al mercado del miro de mercaderes a robarles si quieres. ¿A robarles? <laughs> es <¿El> qué? <laughs> Yo qué sé, bro, lo que pillemos. Pero habría que. Oh mira, tengo 90 de lana. ¿Dó ¿Dónde está? Ah, la lana hay un armario aquí, ¿no? Sí. Vale, eh, Voy a por una. Las cabras las tendrías que dejar aquí, ¿eh? Las cabras, churches. Vale, espérate, voy a, voy a crear unas cuantas madera ¿Qué estás buscando, chuches? Lana, lana, lana. <laughs> lana, es que seda, cu aquí. Cuesta, eh, de encontrarla. Introducir pin, pero ¿por qué hay pin? Ahora. Que no, tienes que estar justo encima, si no, no te deja. Ah, nada. Vale. vale. Vale, 233 de lana, ahí está. Eh, ¿Cómo se llaman las movidas estas de, de pie? Yo creo que no he, hecho ni no, no he hecho ninguna, mira. La primera vez que voy a construir una. Eh, ¿Y oye en eso, no hay como una especie de parrilla que se pueda hacer ahora? Sí, la, la parrilla industrial esa, pero no la tengo hecha yo. ¿Pero se puede hacer? Eh, sí. ¿Qué es que Me gustaría hacerla porque cocinar la carne de cordero renta. Sí, bueno, se puede hacer. ¿Cómo se llama? ¿Parrilla? Ay, soy imbécil. Parrilla industrial. Pero se tiene que aprender en el de este, no aquí, eh. A ver, aquí. A ver. Voy a hacer tres y ya está, tío. Ah, se hace en fábrica portátil, pero esa la tenemos fuera, ¿no? Sí. Ay Dios, no me deja prenderla, tío. No, porque la, la tienes que. Tienes que comprarla en el mercado. Ah, ¿cuánto vale, tío? No lo no sé, no mucho. mucho, no mucho, no mucho. Vale poquito más, bien. Vale. Eh, es que no sé qué llevo, que pesa tanto. ¿Qué llevo, bro? Ah, la carne esa también. Uh, es que llevo un montón de cosas, claro. Aquí están las, las criopots aquí. Que para vale. mañana las vamos a necesitar muchísimo las criopots Vale, vale yo pensando, tengo ¿no? dos más, el voy a dejar aquí. ¡Ah! han salido los huevos ya, han salido los huevos ya. Hay que traer el, el Dimetrodon, Churches, tráelo, porfa, con una Criopod. Dimetrodon. Trodon. Eh. ¿Dónde he dejado yo mi bicho? Aquí. Tráelo con una Pokéball y lo ponemos aquí ya para que caliente los huevos. A ver, lo, lo voy a hacer aquí provisionalmente, ¿vale? Pero no va a ser aquí, obviamente, ¿vale? A mí dicen que hay una, una que se llama Cooking. Que se pueda hacer o algo así, de un mod. ¿Puede ser? Eh. Cooking, sí. Puede ser. A ver. Vale. Deme el dimetrodon, porfa, Churcher. Voy decidiendo. que mucho frío, tío. Mucho frío, dice. Danito ah, necesito el dimetrodon, claro. El Dimetrodon así lo, lo... Lo... hace rápido Es que de machos tenemos muy pocos, ¿eh? Mira, ahora vamos a ir al mercado con la otra ya verá, le vale, vamos a... Creo que había otra más que tenía el estómago azul, ¿eh? Sí, mira esta Se la podemos vender al Kenflo, creo yo La pancita Que esta tiene mutaciones Mira, mutaciones en daño creo que tiene esta, ¿eh? Va, esta la, esta la podemos vender Ahí Y ahora nos sacamos una pasta, ¿eh? Por esta mantis, la verdad eso sí, la voy a vender capada, ¿eh? Mierda, no me ha dado tiempo. Como me da luego... Sí, sí, luego la capa, ya está. La voy a vender capada, que esta, esta de Kenflow le gustará. Porque tiene esos colores. está yendo. ¡Hola, qué guapa las patas del bicho este! Eh! Son rojas. Esto hay que darle daño a esto. Para romperla. Porque es que todavía. No están todavía las bases de hierro. Pero amigos, cuando estén las malditas bases de hierro. Vais a flipar. Sácalo aquí, porfa, Churches Aquí donde están las hogueras, estas. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero tienes timing tú? Eh, no, dámelo. Si tienes timing tú, dámelo. Me lo saco yo. Vale. Ahí está. Merci beaucoup, mademoiselle. Vale, vamos a dejarle aquí los dos huevos. Demasiado frío, vale. Vale, ahora sí que se está incubando, ¿vale? Ahora ya se está incubando 100% Vale, con el Dimetrodon y esto Igual le, deberíamos pillar otro Dimetrodon, eh También te digo, porque es que con uno solo me... No sé yo, ¿eh? con uno solo, la verdad Pero ¿No tenemos otro el otro día o era de Iván? Era del Iván Forever ese ¿Ves? Más razones para hacer la fusión de tribu churches Más, más razones Mmm Chur mm. Churches, ¿tú quieres alguna mantis? Eh, a ver, si, si sobra una, sí. La que quieras, pídate la que quieras. De todas estas sobran, todas estas de aquí. Sí, la, la, probablemente las usemos para picar polímero, probablemente. ¿Para los pingüinos ¿o qué? Ah, no, para picar polímero, o sea, para tener polímero en casa, ¿sabes? Gratis. Sacamos la mantis, la matamos y tenemos polímero. Ah, hostia, ¿verdad? ¿y con qué se saca más polímero? ¿Con qué objeto? Yo creo que con el. No lo sé. Bueno, a ver, con el, con el objeto que más se saca es con la sierra mecánica. Yo siempre lo he hecho con la sierra mecánica, pero creo que se saca más con el. Con lo que se saca más es con el hacha, me parece. Me parece a mí. Mm, vale. O sea, de los que tenemos actualmente nuestros, ¿eh? Vale, esto en 17 minutos, ¿vale? Chavales, calculen 17 minutos, por favor, ¿eh? 17 minutitos, ¿vale? Vale, y los demás. estas Es que, es que tenemos que empezar a recoger las cosas porque mañana. Ya, churches, solo Bien, se podrán tener 50 animales, lo saben, ¿no? ¿Y cuántos tenemos ahora? Hombre, más de 50 seguro, ¿eh? Entonces, sí, te, te, sí, sí. Tenemos que empezar a meter animales ya en Criopoche. ¿eh? O matarlos para la carne, porque hay algunos que son inútiles ya. Eh. Como todos sí. los bichos estos de Tarifa. Sí, la verdad que tenemos tenemos muchos. Tarifa tiene muchos bichos ahí que hay que hay que meterlos en Criopoche o matarlos, una de dos. Entonces, por ejemplo, ves este, el Toto este que es del Roberto Cienta, me lo guardamos. El caballo este que se llama Zapato también. No. Hombre, con el caballo este podemos liar la parda, ese ¿Si le compramos la montura. Ojo, ¿eh? ¿Qué caballo? El caballo este, Zapato, la podemos liar parda porque podemos hacer los lazos con la montura. Y así eh. Podemos eh, pillar con la, los lazos a los mercaderes o yo que sé, cualquier, cualquier tontería, ¿sabes? Vale, esto lo vamos a guardar aquí. Es que sí, es que tenemos mucho bicho, eh, tío. Aquí ya, solo aquí ya hay un montón de lobos que yo me puse a criar y toda la movida y un montón ya, tío. El bastón de dormir da más polímeros que la hacha. Ah, pues mira, muchas gracias, chicos, no lo sabía, la verdad. No lo sabía. Gracias por decírmelo. Eh, vale, pues mira, pues usaremos el bastón de dormir. A ver, podríamos matar a alguna mantis si queréis para probarlo, pero bueno, igualmente yo creo que no hace falta. Eh, lo que sí que vamos a hacer... Es que esto... Tengo, hasta en mi inventario tengo huevos de... de del tarifa, tío. Es que es impresionante, te lo juro, eh. Es impresionante, bro. Esto los quiero vender en el mercado, vale. Esto lo llevamos, sí, 100%. No tenemos muchas balas, eh, De pistolas. Tendríamos que hacer algunas, eh, pero bueno. Eh, vale, ¿cuánto le queda a esto? 15 minutitos, vale. ¿Podemos ir a ver otras. ¿Quieres ir a ver otras zonas, chustes o qué? ¿Otras qué? ¿Otras zonas? Sí, otra gente para. Para como. ¿Cómo se dice, tío? No me sale la palabra, tío. Como para eh, inspirarnos, por así decirlo. Ah, otros ranchos. Sí, para inspirarnos. ¿Tú crees que la gente tendrá ranchos para Es Que no lo sé. Lo que sí que sé es que son muy pesados porque hacen ranchos todo el rato que no se puede volver a salir otra vez, ¿sabes, tío? Son muy pesados con eso, tío. De poner como puertas Ajá. alrededor del rancho y es como, tío, amigo, ya, joder. Usted, que no ves que no se puede salir ni nada. Es súper incómodo, además, ¿sabes? No, era el mejor huevo de tarifa. Que no, cabrones, ¿qué dices? Pues sí, si esos bichos están saliendo, sacando huevos todo el rato, bro. Pero o literal sea. todo el rato, tío. Oye, ¿y una cosa para hacer kibbles? Eh, ¿Qué pasa con los kibbles? La olla. Eh, no sé eh, sí. La olla se puede, la olla se puede, la olla, ¿eh? No, se podría con hacer. El, con la miel, ¿no? ¿Se puede? Okay. Sí, 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 sí. sí. No, eh, la, te con te la te miel todo. podemos hacer kibbles, es verdad, ¿eh? Aunque también los podemos comprar en el mercado, también te digo, ¿eh? Pero bueno… Venga, vamos a ver esos ranchos, a ver qué hacen. Ten cuidado con los 500 porque es que la gente es muy pesada y pone puertas alrededor del rancho, tío, y me da toda ya no salir, la pereza. Y no, no puedes salir ya más. Nunca más, ya. Es como, tío, ya, tío, joder. Te... joder Pesados con los ranchos, tío. Voy si a le quiero quieren robar, le van a robar igual. ¿Eh? ¿Qué, ¿Que estoy poniendo la ovejita a punto? Lo que presento en tu inventario son los huevos. Sí, lo sé, lo sé, chicos, lo sé. Mira, es que en este no quiero entrar porque está la… La tribu de la ren y de los demás, y la del Aldo. Que han puesto ahí una, una puerta, tío. Que es que no se puede ni pasar, macho. Hola. ¿Eh? Va, me encanta ir con este bicho, eh, te lo juro, tío. Me encanta, tío. Hostia, no he traído ningún, ningún garrote ni nada, eh. Esto tenemos que mirarlo, eh. Va, es que están súper chetadas las en, en. Así en bajada. O se van súper rápido, tío, porque se lanzan ahí en plan locas, tío, y. ¿Y de una, ¿no? Dime. ¿Puedo sacrificar una. O sea, ¿puedo sacrificar una mantis? Para... A ver, ¿para qué? Porque quiero hacer un experimento de científico loco. No, 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 no. ¿Qué experimento? Dímelo. Quiero también hacer un Moshops y pillar la... los polímeros con el mochop a cuánto pilla pilla un montón o sea el mochop está súper roto el de hecho creo sí? que está sí de hecho creo que está cancelado en el servidor lo cancelaron creo está Porque... cancelado está funado en twitter o qué es... no <risa> <risa> en el servidor imbécil <laughs> ¿Qué dijo el mocho, tío para cancelarle pero dijo que que pillaba muchos polímeros dijo Voy a, hacerle, voy a hacerle a la mantis unas, unos mazos, tío. Sí que es verdad que valenta lenta de la mantis, la cebra, tío. Va Ahora valenta. A ver, va lenta. Va lenta, va Es que eh, cuando podamos hacerlo del tier 3, de los bichos estos, vas a flipar, ¿eh? O sea, del... ¿Cómo se llama? De... No, es que todo esto, esto hay que matarlo todo esto, tío. Que esto es un sinsentido de bichos, macho. Voy a hacerle una, unos mazos para ir al mercado y dormir a algún mercadero o lo que sea, tío. Es que duerme de una, duerme, eh. De una, amigo. Ya de paso viendo los huevos que tengo encima, macho. Que es que voy súper pesado, tío. ¿Hay, ¿Hay alguna montura más? ¿De qué? ¿De mantis? Sí, hay tres o cuatro. ¿Cómo van los huevos? Ah, dejo a la, a la oveja preparada con 50. 10 minutos sale esto, eh, churchas. ¿El huevo ya? Sí, en 10 minutos sale. La man la tengo que dejar ahí a, eh, preparada en agresivo, tío, pero. Es que normalmente lo hago cuando... cuando no estoy muy pendiente de las cosas, ¿sabes? Vale, ¿esto qué requiere para repararlo? Mira, fibra y madera, vale. Fibra tenemos un montón gracias al mono de Churches. ¿El dime? Que fibra tenemos un montón gracias a tu mono. <laughs> ha visto, ¿no? Tenía un 20.000 de fibra ahí. Muy bien, Churches. Un poco por cada 600 creo que es un glory. O sea, podría rentar famea. A ver, tampoco es el super mega worth, pero mira. No está mal. Bueno, más que la lana ya, sí. M más work. Hay que mirar dentro de poco la piel, eh. Que la piel también estaba muy baja, pero luego ha subido otra vez, eh, me parece a mí. La piel, hostia, sí, la piel, la piel, la piel, la piel. Vale, esta oveja yo creo que ya crece. Chuches, está con las ovejas, es que es impresionante, eh, te lo juro. ¿Cómo estás con las ovejas, Churches, tío? Es súper importante. Ah, un genio el Churches y las ovejas, bro. A ver, realmente Ay, para farmear es lo peor tenerlo tan lejos el rancho. Pero lo bueno es que haces así y vas llevando eh, la vagoneta y ahí caben mil y pico de. De peso. Porque cabe aquí en la vagoneta. Lo malo es que la tienes que dejar encendida. Vale. ¿Qué va más rápido la vagoneta o yo? Vamos a hacer una carretera. Una carrera, va. Tres, dos, uno. Hombre, depende con qué animal vaya, ¿no? Porque no el tigre. ¡Eh, mira, mira cómo va, eh! ¡Churche, churche, imbécil! <laughs> Ojo, no va, no va mal, no va lenta, tío. Mírala. ¿No? Va bien de velocidad. No, no, ha ido rápido, ¿eh? Por eso te digo, tú te montas aquí, tío. La tengo que hacer más larga, eso sí, ¿eh? Porque tiene que llegar hasta abajo, pero. Pero sí, sí. Cuando te falte lana, ya valorarás mi rancho. <laughs> ¿Qué dices? A ver. Ay, deshidratado, tío. Pero en agua no tenemos, tío. Ya, es que hay que ponerle agua. Y vale, eso vale mil y pico glorico. Vale, ¿cuánto pesa la miel? Voy a mirar, eh. A ver, seguramente me, me joda muchísimo. Porque esto me va a, pique... me van a empezar a picar las abejas. Ah, pues no pesa tanto, pesa 0,1, eh. ¿Nos llevamos la miel o qué? Eh, estas flores raras que las ha puesto. Han salido solas, ¿no? Las flores raras estas, creo. Yo nunca puse flores raras aquí, bro. Qué raro, ¿no? Sí, mira, han salido solas las flores raras. Han salido 15 flores raras ahí. ¡Tengo toda la miel, churches. Vamos al mercado a venderla, corre, entonces que se pudra. ¿Pero hay que ir rápido o qué? Sí, porque tarda 20 minutos en pudrirse. Ah, 20 minutos es mucho, ¿no? Ay, no, espérate, espérate, porque tienen que salir los huevos, ¿eh? Todavía, espérate. Por eso digo... Espérate. espérate. Vamos a esperar a que salgan los huevos. ¿Cuándo? Mira, si la dejo en el bicho tarda una hora y veintiocho, así que la dejo aquí en el bicho este y ya está. toda por saco, bro. Este sale en 8. Minuto. ¿Cuál es la que tú pillas? ¿La que ¿El calvo de brazo el pilla tú? <laughs> sí. Pero el calvo de brazo lo pillo solo para parear, ¿eh, churches? Ah, vale. Hasta que salgan más machos. ¿Cuánto queda para los huevos? ¡Uy, siete minutitos! ¡Vamos! ¡Uy! Que aquí pueden salir las mejores mutaciones de momento, ¿eh? Así que, ojito. Bueno, yo se me murió la me una de las mejores mutaciones, pero bueno. Ya de paso, mira lo que podemos hacer. Si quieres, vamos a, a consiguiendo esto un poquito más. Mira, ven. Joder, 20 chochos. ¿En el rancho este? Sí, mientras salen los, sale los de este. ¿En el rancho este que es más pequeño que Tutula? Eh... Es que no está acabado el rancho, no sé si te lo había comentado ya. <laughs> ¿Eh, imbécil? Tío, ¿dónde se pilla en la.? ¿Dónde? ¿En qué parte del mapa hay nutrias? No tengo ni idea, la verdad, sinceramente. No tengo ni la más minimísima idea, chocs. Mira. Mira que rampa más epicarda. Tú metes por aquí los dinosaurios. Va, es que va a estar guapísimo, te lo digo, eh. Mira, pam, 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 pam. Así se avanza, amigo. Poquito a poco. ¿Hay agua con cantinflora? O sea, ¿hay cantinflora con agua? No. ¿Hasta ¿Ves? dónde vas a llegar? Pues un poquito más. Y por aquí hay una bajadita así, pim. Para que entre, ¿sabes? Es que en verdad soy un genio, en verdad. ¿eh? Va a ser un de este de la hostia. Un, una movida de esas de la hostia. Eh, trabajo arquitectónico. Hombre, chuches. Trabajo arquitecto arquitect y tónico. ¿Y tónica, no? Tónico. tónico, ¿no? sí, tónico. Arquitecto y tónico, sí. Las dos cosas. <laughs> Este lobo tiene 400% de daño. No sé cuánto pegará ya, eh, pero no veas tú. Vale, vamos a acabar esto. Mientras van saliendo los huevos, que le quedarán 5 minutos ya. Eh, vamos a, hacer, a acabar esto un poquito. Bueno, a acabarlo. A intentar al menos, yo qué sé, ¿sabes? ¿Hoy no hay que pagar el rancho, los impuestos? Hostia, es verdad, tenemos que pagar los impuestos, ¿no? Bueno, ya los pagamos. Si valen 200, ¿no? Se pueden pagar fácil, ¿no? Es que... Hombre, a ver. ¿Cuánto le quedan los huevos? A ver. Ay, ¡Oh, Dios mío, cinco minutitos. ¿Le he clavado cuando he dicho cinco minutos? Joder, si es que soy Crono. El dios del tiempo. No Crono el cantante, ¿eh? Crono Zomber. Ah, vale. No, ese no, el otro. El dios del tiempo. El que se come a sus hijos. Joder, dicho así suena pues, muy mal, en ¿eh? verdad. Vale, en eso. Quiero vale. ahorrar para una parrilla, tío. Una parrilla argentina Pero creo que la podemos hacer ya, eh, creo Pero claro, o sea Hay que aprender el hecho ¿Aquí en el pueblo o en el mercado? En el mercado Lo aprendemos en un momento y lo hacemos si quieres, churche Vale, necesito una parrilla para hacer carne Vale, no te preocupes Ahora cuando vayamos al mercado la aprendemos Me a hacer, chaval Un restaurante de parrilla argentina Ajá Cuéntame más Va a ser un negocio por todo lo alto Hombre, si es por lo bajo, no sería de. Sería de otra cosa, ¿no? A ver, pues si fuera por lo bajo, sería de lomo bajo. Lomo bajo también está bueno. Entraña. Uff. El otro día estaba <laughs> el día estaba ahí vendiendo. Está <laughs> tarado el. Sí. Vector, tío. Vendiendo. Una asado una argentino. Este decía que estaba. No sé qué estaba haciendo ahí, tío. Una asado argentino, algo así, dijo. Y vendía carne normal. Y encima hay un mod, ¿vale? Que es este, que literalmente hay un montón de comida distinta. Y estamos ahí vendiendo un asado argentino. O sea, what the fuck. Cuando podía haber, o sea, o sea un asado argentino, un, 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 comida normal, como si fuese asado argentino. Y, y podía haber pillado el mod y, y ahí hay un montón de comida diferente y haber dicho, mira, hay empanadas y todo, las empanadas argentinas, lo que sea, ¿sabes? Y viendo carne normal, se lo dije a digo, bro, pero ¿por qué ah, no bien, haces esto? Y dice, ah, no, es que no me di cuenta, no sé qué. ¿En qué modo ¿En qué modo ¿Dónde está eso? Se llama, mira. ¿Ah, Ecos Food Tray? Sí, justamente ese es. Ah, Estás re loco, tío, el Víctor. ¿eh? Ah. Vale, yo creo que hasta aquí está bien. De momento, hasta aquí está bien. ¿Vale? Hasta aquí está bien de largo, ¿vale? Aquí ya, ponemos unas mantis por aquí por la derecha o tal. Y ahora lo que quería hacer era como hacer una especie de rampita que viniese desde aquí, ¿vale? Claro, tendría que ser de, de cuántas. ¿Cuántas están, picha? De dos, ¿no? Vale, pues sería de dos. Vale, a ver. Sí. Detre, lo podemos hacer incluso. Vale, y ahora una bajada hacia abajo y que conecte por la parte de, de debajo de la movida. Esta ¡Eh, eh, eh, eh! ni tan mal, eh, amigos. Si es que al final soy. Tendría que ser arquitecto, no sé qué hago siendo youtuber, la verdad. Vale, quedan dos minutos, amigos. Dos minutos y medio para que se hagan las mejores mutaciones de mantis de todo el servidor. Me estoy muriendo de sed, tío. No tengo agua. Mierda. Ah, sí, tengo agua, sí. Vale, entonces necesitamos. No tenemos rampas. Ah, tenemos solo escaleras. Bueno, me conformo con las escaleras. Chill. Vale. No hay que hacerla muy alta tampoco, eh. Porque si no, ya luego. Joder, ahora me estoy muriendo de hambre, sí. A ver, espérate. Qué bien ordenadito está todo, eh. Qué gusto, tío. Qué gusto, tío, de verdad, ¿eh? Qué gusto que esté todo bien ordenadito, tío. Llegar ahí y poner balas. Pa, ahí están las balas, amigo. Ahí están, ¿sabes? Chill. Vale, la idea era esta, ¿vale? Mirad. Era así: una rampita de tres. Yo era así ya. Y, lo, y esto lo quiero quitar, todos los scaffoldings Esto los quito, ¿vale? Esto es de prueba de momento eh Pero estos scaffoldings seguramente los quite Es solo para probar Para que quede, que quede todo Bien, uy, espérate amigo Vale, vale, desde aquí puedo trepar, ¿no? A ver, vale Una más, ¿no? Ahí Vamos ¡Vale! Ah, soy un genio, amigo Un genio incomprendido Así soy. Eso me decían. Genio incomprendido me decían. Vale, pues ves, así podemos girar todo por aquí. Y es mucho más fácil para girar. Bueno, a ver, aquí igual es un poco justo para los animales, ¿eh? Pero si queremos eh, hacer tracks o lo que sea, igual es un pelín justo, ¿eh? Pero bueno. Vale. Y ahora, todos estos de aquí. Mira, si hacemos así... Claro, todos estos los podemos quitar para aprovechar el tejadito, veis, menos los del final, que los del final serían para cerrar el área, pero estos sí los podemos quitar, veis así, así ahorramos muchísimo. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque si no es, es un precal, pero vamos, para que os hagáis la idea, a ver, se pone por aquí encima. ¿Ves? Y luego estos se aprovechan para hacer realmente el suelo de abajo. Y así... Eh, ganas en materiales y no tienes que estar comprando. 20.000 metros ahí en plan imbécil. Esto nos llega, ¿no? Vale, sí, es perfecto. Es que es perfecto porque así te da tiempo a girar también con el tray, así tal, no sé qué. La altura está bien. Es una altura grande. ¿Ves? Tenéis la luz esta así en plan bien. Todo este espacio así para criar... Está chulo. ¡Hostia, la mantis! La mantis, la mantis, la mantis, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay. ay la, mantis, papá, la mantis, papá! ¡La mantis, papá! ¡La mantis, papá! ¡La mantis, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ay. ¡Has nacido! Os voy, a, os voy a explicar lo que ha pasado, ¿vale? Eh, es sencillo. Yo tenía a Mandy en... Obviamente actitud agresiva. ¿Qué ha provocado eso? Ha provocado que Mandy, eh, como buena mantis que es, acabe con la vida de eh, las pequeñas criaturas que había aquí. Claro, porque aquí había unas criaturas preciosas. Este creo que también está en agresivo, a ver. En neutral, por lo tanto también, obviamente. Eh, se ha comido a las criaturas. Bueno, al final de... A ver... No, es que ni siquiera sale, porque nadie las ha reclamado. <laughs> nadie las ha reclamado, así que ni siquiera salen aquí. Pero bueno, eh, no pasa nada, amigos. La vida es dura, como... Como una pincha, así que. Bueno, eh, ya lo volveremos a criar, no pasa nada, no hay que llorar, hay que reír en esta vida, chicos. Ante la adversidad hay que reír. Así que ahora nos vamos al mercado a dormir a los mercaderes para quitarnos, aliviarnos de, la, de las penas. Dormir a los mercaderes y robarle lo que tengan. Así somos, chicos, así somos. Buah, se me había olvidado, bro, que estaba en neutral, o sea, en agresivo esa mierda. Tío. ¿Por qué nadie me ha avisado? porque nadie me ha avisado, chavales? Nadie me avisó. Nadie me aviso. Tenemos que comprar más criopods para poder meter más animales, la verdad. Así que bueno, a ver qué, qué es lo que llevo tan pesado aquí, tío. ¿Qué es lo que llevo tan pesado? Ah, la carne podrida, claro. Bueno, de momento esto así. Vamos a traer dinerito, va, para comprar las criopods. A ver, no pasa nada porque eh, pueden criar cada tres horas o así, a ver. Así que pff, dentro de tres horas lo vuelvo a criar y ya está, no pasa nada, así total. Esto Churges. tengo una parrilla improvisada, eh. Hemos tenido un problema, churches, con las mantis. ¿Qué ha pasado? Eh, tenía una mantis en agresivo y las ha matado a todas las recién nacidas. No me lo... Sí, chuchos, pero son cosas que pasan en la vida, churches. Son cosas que pasan en la vida y al final... ¡Ay, Dios! Hay que apoquinar, hay que apoquinar. Venga, churches, vamos al mercado a construir esta movida, va. ¿Al ¿Qué? qué? qué? Espérate un momento, que voy a matar a una oveja porque tengo la parrilla. ¿Ya la tienes? ¿Cómo lo has construido? Porque hay una parrilla del mod... Es más lenta. Claro, pero construimos sí. la rápida, ¿no? ¿O qué? Eh, bueno, si tú tienes para construir la, la rápida, sí. Claro, si De la. Una. yo... Sí, no, yo, a ver, no, no sé si la tengo aprendido, pero a ver. Para industrial no se llama. No, pero se tiene que aprender, creo que ah, no. Ah, no, si la en tengo. Enagrama. Ya está, la tengo aprendida ya. Ah, no, no. Claro, porque no, pero no tenemos. El... Ah, vale, vale, vale. Claro, en la grama, ¿no? Sí, hay que aprenderla en la ciudad. Venga, vamos. Vale, vamos. Tú, 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 porque es que, a ver, me, me, me he hecho una parrilla, que es así humilde. Vale. Pero cocina bastante rápido, tío. Y como cada cordero me da 100... Podemos sacarnos 50 calorías cada vez que mata uno. Bueno, se puede mirar, sí. Se puede mirar. Lo que pasa es que no tengo... Ah, bueno, ahora la que más ha salido es hembra, así que ya puedo... Tener popular. más ovejas, ¿no? ¿no? Ya basta con tener tantos… A ver, espérate que me va a dar el lagazo de siempre. En 3, 2, 1. ¡Ahora! No, no, pero es que a partir de ahora, cuando ya, te, cuando, cuando si me sale macho, los mato, ¿sabes? Ah, de una ya. Pero cómo claro, para esta... la carne. Ya, es, ya que no puedo, no es que la no puedo. yo es que no puedo. Tengo sentimientos, no puedo hacer eso. Me sabe mal. Ya no me sale tan rentable la lana. Ya la lana son simplemente para. Entonces las mato y tengo carne prime de cordero. Oye, ¿cuánto nos darán con la miel, tío? Ahora que lo estoy pensando. Yo creo que la demanda estará por los suelos. ¿eh? Nah, es que yo creo que la gente ya ha vendido un montón de miel, ¿no? Puede ser o qué. 100%. ¿Solo, solo compré yo lo de la miel y quién más lo compró, lo de la miel. ¿Tú lo compraste, chuchos, lo de la miel a 5 Glory Coins? la Coins? Sí, yo sí, si lo he puesto yo al la tuya Vale, ¿Y no, ¿nadie más compró lo de la miel? No, Tarifa decía que era un negocio de mierda, <risa> <risa> la, el, el, tarifa, el mismo que el, hizo el negocio de los Deinonukues. El, el Tarifa, todo lo que no sea, vender Deinonukues por 5 Glory Coins no es un buen negocio. <laughs> Fin, lo vende por 10 lolicoins, tío, los de Neonicus. Tarda como media hora en criar cada uno y lo vende a 10 lolicoins, tío, está loco. Lo menos rentable que he visto en mi vida, bro. Lo menos rentable que he visto en mi vida. Venga, vamos. ¿Tú crees que podré.? Nah, es que es que yo creo que si hay pocos mercaderes la... se la puedo liar parda, eh. Durmiéndolos de una y pa. Ah, que te has traído la esto. Ah, espérame, espérame. Me he traído las mantis, me he traído las mantis. Me he traído dos mantis. ¿Dónde estás? En el mercado ya, cabrón. ¿Te he llegado? Claro, En el tigrecito aquí, dando saltitos. Ay oh, no, que no, se me ha olvidado pillar la montura, bro. Espérate. Ya está, el iban hablando. <laughs> Voy a comprar la montura oh, de mantis aquí en un momento. Hola. ¿Qué tal, hombre? Okay. ¡Fiu! 40 Glory Coin la montura. ¡Amigo Dios. Copérnico! ¡Dime! ¡Qué bueno verle! ¡Me alegra mucho! ¡Muchas gracias, chocho! ¡Hombre, Copérnico, qué tal, amigo! Qué bueno ¡Cómo estás! Chocho. Hola, hola Copérnico, buenos días, ¿qué tal? ¡Qué Grande Vamos, Copérnico, hola, Cómo me gusta, ¿tienes? tío, ver al Copérnico, te lo juro, eh. eh voy a parcar bien, no voy a ser que me multes. ¡Que te pares ya! ¡Ah! No le No, no lo robes, no lo robes, pobrecito, no los robes. No, por favor, oh. no quiero que otra vez. Te pongo a salvo. ¡No sueltes, para que nadie te, robe. te pongo a salvo para que nadie te robe, eh, mira. Qué mentira, Ay, Forever, deja de chumar pichas ya, eh. Que no te lo vas a coger, eh, Forever. Iván, que no te lo vas a coger, jaja, saludos. Eh, oye, tengo una duda. Se supone que hay unos frigoríficos que son mejores que los frigos que se pueden utilizar ¡Copérnico! ¡Prate quieto! ¡Ya sabes lo que. Copérnico! ¡Copérnico, yo no he sido! Sí, sí, escapa, que como te veo otra vez con la mantis, te la meto en la cárcel, eh. ¿Ah, sí? ¿Copérnico? ¿Pero qué rápido ¿Te has dormido? ¿No has descansado esta semanita o qué? Eh. ¿Tienes sueño. ¡Es que se debe pensarlo! ha subido el torpor! <laughs> ¿Qué haces aquí <laughs> con mi amigo? Eh? ¡Déjalo! Deténle, de, 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 de deténle, deténle. ¿A quién? ¡No, no! ¡Copérnico! ¡No puedo no, ayudarte! Copérnico, pero tampoco has dormido. Hay que ver. Chochos, como ¡Eh, me robes, te juro que te pasas todo el día en la Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a robarte? ¡Que te paren ¡No, no, no! ¡Toma! toma! espontáneo! ¡Hola! ¡Mira cuántos animales si tiene, bro! ¡Mira cuántos animales tiene, churche! ¡Flipante! ¿Pero ¿Qué haces con un. ¡Hostia! Si tienes una cabra te la pillo. No, no tiene. Me haya pringado, tío. Es más pobre que yo, la verdad. Más pobre que yo, la verdad. No tiene nada. Ni, ni me re No. ¡Copérnico! ¡Copérnico! ¡No Copérnico! ¡Corre! Gracias, gracias. Gracias, Copérnico. Eres mío, bueno, güey. No, 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 no. No, que me... No, me doy el botón para quitar la multa. <laughs> Copérnico. <laughs> Venga. <ríe> no. No, <eso. ríe> no Copérnico, para allá. No. Copérnico. ¡Copérnico, hijo de perra! ¡Me quedo este bastón, rata! ¡Hala! ¡Ah! ¡No es uno! ¡Churches! Dame el bastón. No, quítame de la cárcel. Sí. Sácalo de la cárcel y te dará el bastón. Si me saques de la cárcel, te doy el bastón, Copérnico. Oye, pero qué hay un animal aquí nuestro, bro? Ah, ese es del Trilife. No, no, Copérnico. Dame el bastón. Ven a por él, no, no. ven a por él, ven a por él. No, no. <laughs> ven a por el, el bastón. Blog, ayúdame. En camino, dame el bastón. Oye, <laughs> vale, vale, Copérnico. Eh, a ver, vamos a hablar, vamos a hablar. Fíjate, Las cosas se hablan, de ¿vale? De vale. Vale, vale, venga. A ver, Copérnico, ¿cuánto me da por quitarme la cárcel? No te voy a dar nada. No, no solo Copérnico no, no, ¿eh? Aquí hay que pagar doble ahora. ¿Por qué, eh? ¡Eh! ¡Eh, ratas! ¿Sí? ¡Eh, mi verga! Pues me quedo el bastón. El bastón primero. Tíralo. Tira bastón. ¡No! Entre, ahí, entre eso está el bastón, entre eso de ahí. Copérnico, Copérnico. No hay ningún bastón. No. 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 Toma. Te subido el daño cósmico, no, fue a poder rata. No. Déjame amigo. De ahí, de ahí, de ahí, Escúchame, no soy nada, ¿eh? Ayúdame, Chuche. Me estás robando pero los no mercaderes. Me meterán en la cárcel. Yo hoy quiero como ser como no, que no. Talgo, no, no quiero irme de la cárcel, cárcel Chuche. Una. Y estamos todos aquí dentro. Adiós. ¿Ah, pero si no me dejas vale? No me quedas despertarme al menos, ¿no? ¿Eh? Despertarme al menos, ¿no? Espérate, es que, no es que no tengo peso, porque venía a vender cosas y no tengo peso ahora, tío. No tengo peso, ¿qué hago? No puedo cargar las piedras. Bueno, pues coge y haces viajes de piedra Mira, ¡Mira es mira, ¡Mira, vaya calvo! ¡Hostia, cabronas! <laughs> ¡Hostia, chup! ¡No! ¿Pero por vale, qué? Por Aquí no a la historia de calvo, calvo! calvo. <laughs> Maldito KenFlow Que las rastas ¿dónde las has dejado, Kenflow? venga flow? pica, pica, que no veo como pica Pico, pos pico, pos pico, pos pico Ven pa' acá ¿Qué? Pues pico ¡Ah! Toma, toma A mí me han dicho que pique, no me han especificado si personas o no Venga, tocto ¡Hostia, <laughs> que se con la capeta! ¡Capetal! ¡Que ya me que acaso, vale, me vale, me me vale! <laughs> ¡A la gente! eso! te pego un escopetazo! ¡Que me va a robar! ¡Que me te ¡Te no, 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 yo no, que no, no estoy robando. déjalo! 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 voy a ahogar, a, la uña, voy a, agar, ¡A la a la dos, ¡A de la... hogar! Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡No! <laughs> ¡Pero loco! ¡Que me han matado! La pechera. ¡Ahora la regla! ¡Por pringao! ¡Otro mes que no cobras! ¡Toma! Estoy congelado, tío. Ya, ya, para de meterme en la cárcel ya, que flo hostia. ¡Por pues si no te metas a la cárcel! ¡Eh, que más no vale 18 gloricoins rata de mierda! ¡Qué más no de el dinero! ¡Churches! ¿Cómo ya, voy a ser yo si estoy aquí abajo? ¡Churches, somos de la misma tribu, pedazo de rata asquerosa, tío! ¡Pero que estoy aquí abajo! ¡Que yo no sigo! ¿Cómo no vale 18 gloricones, pedazo de rata? Que estamos en el mismo equipo, es normal. Devuelve mi dinero, churches! Te he vuelto. Ah, es ah, ratón, tío. ¡Ya! ¿Qué, tiempo, el... la madre que te trajo, hijo de perra. Pero a ver, quítame ya el tiempo, que llevo ya aquí cinco minutos, ¿sabes cinco minutos? <risa> <risa> ¡Que se me resetea el tiempo retrasado! agüey. A lo mejor voy a ver. Copérnico, Dame a la a piedra, Copérnico. Hijo de perra. Se pone... se a pone se me acaba tío el, ahí. el tiempo, pero no la calvicie, como ti, perra. <laughs> ¡Ja, ja, ja! ¡Este o sea, pillaré! Eh, ¡Kemflow! ¡Oye, Kemflow! oye KenFlow, al final sí, quieres, claro, hacer... Todo. quieres hacer el negocio de las mantis o no? Sí, ah, De claro. ¿Qué es a... esto, no? <laughs> claro. O sea, pero, pero, que una cosa no quita a la otra, las cosas así son. Pero es o sea, eh, cuando nos vemos en la carrera y nos echamos una persona sin eh, condenas, hablamos. ¿Sin condena? Pues agárrame esta que tiene melena. <laughs> Oye, eh, en Repárame la pechera, por favor. Gracias. Oye, ¿me, puede, ¿me puedes explicar las piedras que no tengo peso? No. Mira, sí, te pago 5 coins, Va, Copérnico. Sí, sí, toma. ¿Cuándo has visto tú que le pagas al policía para que le haga todo en la cárcel? <laughs> Hombre, eso lo he visto <laughs> mucho en Latinoamérica. <laughs> bueno, tú me da peor. <laughs> <laughs> Hombre, eso aquí, eh, aquí también se lleva mucho en España, ¿eh? <laughs> Pagar, pagar por que te saquen sí. de la cárcel se lleva mucho también, eh. Va, se venga, venga. Y le pico las piernas a los dos. ¿Ven? ¿Qué? ¿La mantis? No, la mantis, si la regalo tis, regalo gratis, la mantis no, cabrón. Estás flipando. ¿Dónde, dónde, <laughs> pero dónde, dónde, ¿Dónde está la mantis, pringao? La tengo yo. Está ahí, dormida, no la puedo sacar. Mm. No bueno, Traela. Sí, ah, mejor, mejor no, gracias. ¿Dónde está la mantis? Para picar por niños malos. <risa> 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 ¡No me pegas! Ah. <laughs> <laughs> ¡Chulete en el tonto, que ha matado a mí! Ah, pero dale, me creía que era él. Hala. Oye, Copernico, pícanos la piedra, te, te doy azúcar. Uh. Que me queda mucho tiempo todavía, macho. Y no quiero pasar aquí más tiempo, macho. Tío, ¿Es que 200 no se segundos. Mí, yo no sé si voy a poder hacer eso, la verdad. Vale, aquí no está Ken Flow. ¿Sabes que el Ken Flow te tiene, te tiene rabia, me lo dijo el otro día, eh. Me dijo, sí. me dijo, me dijo, me dijo este, mira, este Copétnico es que es imbécil este Copétnico. Eso me dijo. Yo, no si pudiese, con... no si pudiese, la en la cárcel del Copétnico. Me dijo eso. Bueno, espérate, lo voy a preguntar. ¿Y en Flow? ¿Es eso verdad bien. lo que dices de mi madre? <laughs> No, me ¡No, yo no lee! ¡A ver qué le hice! ¡A ahí, ahí mételo, mételo, mételo! mételo. ¡Copérnico! ¡Mételo en Copénico, la cárcel! ¡No te metas con o sea, mi madre explotada! No, escucha, eh, Nexus me dijo algo de tu madre. Sí, Como le dije mamá, que a es muy buena nadie. persona. No, Copérnico, Copérnico. Cinco y metes la mejita de la cárcel. Fuera, mira, te voy a matar por listo ya. Venga, no entra, pero entra. Entra tiene huevos, entra, perra, entra pa' aquí, va. Ahora, Copérnico, ahora, ahora, ahora Copérnico. Te está, te está provocando, Almeja. ¿Ya ¿O sea, me has pagado. Pero te lo doy luego. Persona, a que te Bruca, El que tengo aquí colgado. Aparta, aparta déjame a matar a este flipado. Pero, ¿por qué me vas a matar? ¿Pero qué manía me tiene? ¿Pero por qué me matas? ¡Corre, corre, vas a dormirlo! Corre, corre. <laughs> ¡Hostia, que tiene, un rifle, que tiene un rifle! ¡Que tiene un rifle! ¡Que no me mates! Pero, claro, pero, ¡Que la me, no no me mates! ¿Pero qué manía tiene la gente con matar ¡Eh, ya, ¿no? ya! ¡No he hecho nada! Yo estoy quieto, no me toqué! ¡Yo no he hecho nada! ¡Estoy aquí! Pero si ya estamos pagando la condena, tío. ¿A qué viene el tiro? Aquí eres un grafesillo, ¡Eh! ¡Me está pegando tu mano, Almeja! <laughs> Yo me estoy desangrando. Maltrato por en la cárcel, maltrato en la cárcel. O sea, me tienes envidia, Almeja, porque soy guapo, rico, buen jugador. ¡Eh! ¡Cómo ni cómo! ¡Que no dispares a los policías! ¡Ah, que tú eres policía! Sí, soy policía y mercader de noche. Nesu, te han puesto aquí un cartel. <risa> <risa> ¿Qué? ¡Eh! 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 Este cartel! ¡Eh! Un cartel? ¿Y este cartel Oye, que me quiero, habéis puesto aquí? Quiero cobrar los mil de Oricoin, aquí lo tengo, aquí lo ¡Ay! tengo. Mira, que es un ratón, <laughs> chute. Ven aquí, Rata de mierda, ven aquí. Que no, que será para eh, la... Y pagamos ¡Ya logo. he pagado mi fianza, Copérnico! Déjame salir. No, no, hasta que no. Ya, chutes, no me toques la picha Somos una tribu. Ya está, que te jodas. Venga, picar, ven aquí, chocho. ven aquí, chutes, ven aquí, vete. Ah, a pues mí no venga. me pegues o no te compro la mantis. Eh, a, 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 tío, Ay, Copernico! ¿Por qué ah. te pones en medio? Y le quería dar al Chuches, joder. Me has dado Que le quería dar a chute. Mándale a la cárcel otros cinco minutos. No, Copérnico, que le quería dar al Chuches. Ah, no, que te lo perdona, perdóname, perdóname. Cinco glories. Nah. Y mi mantis. Me a la cárcel. Que no, Copernico, no me jodas. Y mi mantis! ¡Mándale a la cárcel a la rata! Y mi mantis! ¿Tu ¡Mantis la guarda ¿Qué? de los chochos! ¡Chucho, chocho, dame mi mantis chuchos, rata! Dame, voy a cagar. ¡Pero qué chochos! ¡Que vaya bien la caca! ¡Que no tengo sí. nada! ¡Dame mi mantis ratón! ¡Pero qué mantis! Eh? ¡Chucho, dame mi mantis! A ver, ¿qué mantis? La que tienes ahí, la ¿Por porque te he visto guardarla. Vale, que tengo que hacer tratos con los mercaderes, que se la quiero vender. Vale, voy. Mucho están mirando el inventario, eh. Ah. ¡Copérnico! ¿Qué? ¡Copérnico, repárape, repárame tío! Te que queríamos no te vender… ¿Tú me has visto cara de tejedor? <risa> <risa> te no queríamos ves, vender poco. una Mantis. Dame esto, esto… esto. A ver, Joder, enséñamela. Me cago en mi vida, eh. <laughs> ¡Que te calles ya, chocho! <laughs> no. No. Dime. Mira, oh. esta. Qué bonita. Pero llama a Kenflow, que, que se la quiere vender el Kenflow, que tiene la barriga eh, azul como él le gusta. ¡Oh! Al vale. Kenflow le gustará. Claro, llama a Kenflow, que él se la querrá seguro. Que la voy a... Oye. La voy a esterilizar de... ¡Dímelo! Eso. ¿Qué? ¿Qué? Duérmele, duérmele al avista. señor Finn, duérmele. Ven. Y lo sacamos. Uh. No le llevamos, no le llevamos. Y, y nada, o sea, es que, a ver. Copérnico. Yo diría Cuéntame. un gran cambio. A ver, ¿dónde, ¿dónde puedo aprender la parrilla? ¿Qué parrilla? La que tengo aquí colgada. me piche con hebilla! ¡Ah! ¡Uh! calvo, <laughs> ¡Mira, Kenflo, lo que tengo para no, ti! Calvo, ¡Lo que te he traído! ¿sí ¡Porque te lo oh. mereces, calvo! ¡Mira, de tu color, Kenflo, mira! ¡Mira, mira, mira! A ver... ¿Te gusta? ¡Eso, la miel, la miel, eso! ¡Hostia, la miel! La verdad que me gusta bastante. ¡A tomar por culo! No, porque le queda un oro todavía para la miel. Espérate. Ah, vale. Me da nivel 53. De buen nivel. Genflux. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Hablemos claro de precios. Vale. Bueno, Dime cuánto. tú ya viste cómo se pagó en la subasta, la verdad. Eh, sí. A mí me vale verga. Yo te la vendo por. 150 euro de coins. ¿Qué dicen? ¿Eso le va, sí, le va a regalar a Mantis? A ver. A ver, churche Es que es Mercader. Es un Mercader que me cae muy bien, churche Ya lo sabe, bro. 150 lo veo bien. Porque es de su color. Ha salido de su color, que es el azul clarito. ¿eh? También ha salido de Copérnico. Porque mira, es... Color Copérnico, es... Mira. Amarillo y azul. O sea, se la podría llevar el Copérnico perfectamente. El es un color verde. Copérnico. eso a es el, tu si, color. Te 160 Glodis, pero te bajo 10 por el colte que me hizo chuches. Así que si te pago 150 oh, te ¡sí! Pues venga, mira, es Copérnico, Copérnico te va a robar la mantis, el Kenflu. Es a ver, si queréis, podemos hacer una suma. ¿Cuánto yo? ofreces? Esa mantilla y azul, Copérnico. Venga, yo voy a ofrecer un poquito más: 120. No, eso es menos. Eso es menos. Copérnico. Menos. No, eso es más. Es eh, más, a ver, 120 no vas a y le puedo dar, si quieres, un beso. Uh, eh, ojo. Mira, ojo, yo no no soy plato de segunda mesa. O yo o nadie. Hasta luego. Uh. Ya no tendrás ese color, me dicen. No, sí, me chicos. Tengo otra, meter. tengo Venga, otra en el mercado. 130. El de esto. Ni para ti ni para mí, es un poquito menos. Que no, me ya, ya. véndemelo a mí. Venga, se la vendo a ti, vale. Va. Pero la montura no de te la doy, ¿eh? Va, la montura. Por un poco más. Pero me, me la deja de. Vale, eh. vale. 150 y me repara la pechera. ¿Qué pesa con la pechera? <laughs> que no. Hombre, es que voy desnudo. Hombre, es que Sí, le quita la montura. Eh, chicos, no os preocupéis, tengo más mutaciones iguales en casa, eh, por eso la vendo. Si no, no la vendería. Eh. Tengo muchas más mutaciones, pero muchas, muchas más. Eh. No, así no. A la lancita. ¿Qué dices? Nivel, Ah. Ah. ¿Cuándo no hemos hecho un trato de liberar, eh? Mira, está, bro. ¡Ay, que le he dado yo! Chucha, ¿eres tonto? Perdón, perdón. Ya está. Es que me juega muy raro, por qué hace tanto tan rápido. ¿Qué, qué es Oye, esto venía con silla. No, pues ya no, la silla vale 40 gloricos, no me toques la picha, ¿eh? Es que lo veo todo perfecto, o sea, lo veo genial. O sea, o sea bien, viene sin bien, silla y castradita de huevos. Pero esta es Vendemos para ti, ¿eh? Mantis 300. Es, pues, toma, ¿eh? No, pero sí, esta, no, esta, es Flo, esta no, esta para Kenflow esta. No es, no sé es para, para mí, para mí, sí, sí Ah, mí, vale. Porque si no la vendo Ay, más cara, si no cabrones. También Podemos sacarla. Sí, yo para mí. Muchas gracias, caballero. Un placer. No, yo cojo contigo. la del De Keplu. No, Nada, amigo. Hombre, Michira ¿qué tal? Qué mono más bonito con gorro, ¿eh? ¿Has visto, eh? Hola, ¿qué tal? No, la verdad es una mierda, la verdad. Hola. No. Hola, buen. Qué bicho más feo. ¿Cómo? A ver, ¿Cómo que feo? a ver. Feo. A ver, sinceramente Hostia. me parece muy mal que hables así de Kenflo, la verdad, sinceramente. Pobrecito. Lo siento, lo siento, Kenflo, perdón, perdón, perdón. O sea, me parece muy feo que hables así de pobre Kenflo porque tiene sentimientos, ¿sabes, chaval? O sea, es, un, es una persona, no es un animal. Entonces, Kenflo, eres feo, pero tiene muy buenos sentimientos, ¿vale? Que lo sepas. Ya la castré, chicos, ya la castré. No os preocupéis, chicos, no os preocupéis, ya está castrada. ¿Qué te parece de tu mantis, eh? ¿Te mola, eh? Mejor. ¿Cómo? <laughs> En flow, sabes lo que hacer, ¿no? ¿Eh? Métele cuatro porrazos. ¿Dónde ah, ¿eh? estás? Ven, métele, ven. métele, 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 métele. <laughs> ¡Eh! <Métale. risa> ¿Sabes que estos porrazos sus manos directito a la cárcel, no? ¡Directito Toma. a la cárcel! ¡Ah! ¡Copérnico ah, mi eh, voladora! Eh, a mi cárcel. ¡Mi voladora, rata! ¿Pero qué ah, hacéis que... pegándome tú? ¿Pero qué hacéis? Si no he hecho nada. ¡Eh, eh, eh! Flow, ¡Eh, abusación en el mercado! Me a quiero vengar de lo que me hice el otro día, dar un porrazo en la cabeza. Bueno, por favor. tú puedes. Te presto ah, bueno. mi mantis. Úsala. Mira, Nexus, ven, que voy a probar una Sí, a ver, a ver, a ver, a ver cómo. Pero si no, no, no de... tienes porras, almellita. Que <laughs> <laughs> no, 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 la porra. No, quítame las esposas, rota de mierda. No tengo, no tengo. Hijos de perra. Pórtate bien. Que la montura se la ha puesto el Kempflow, chicos. Tranquilos, machas. Si la no tengo se aquí tuido, la montura. La tengo aquí la montura. ¿Tienes ahí una porra? No hago pérdica, no. Ahí está. Eso me está la cárcel, eh. ¡Dejadme ya huir, pesado! ¡Te callo! ¡No, para, 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 para! No vas a volver a ¿Vale? hacer <laughs> pruebitas, ¿no? <laughs> ¡Cómeme la pizza, meja! ¿Cómo? Vale. <laughs> Nesu, ¿dónde no, no está la parrilla? ¿Dónde ¿No está para prenderla? ¡Qué penito ha hecho, eh, chos! No hay parrilla, Copérnico. Yo que te quería hacer un asadito a ti. O sea, sí. Sí. Pues asame esta. ¡Nesu, ve que quiero probar una cosa! Es Copérnico está loco, tío. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué, ¡¿Quién Flow! ¡Ayuda! ¡Tú sos asustado, ¿Qué arriba! ¡Arriba, ¡Nesu! ¡El Ahí va! disparando! ¿Eh? Ah, sí, no. no, lo siento. No, 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 lo, siento lo siento, perdón, perdón. ¿Dónde está? Lo siento, ver, ¿eh? está. Así es, No, querer, no eh, el perdón. daño ya está hecho. Pero es que, es que me estaba presentando, me llamo Puños de Hierro y ha sido de repente. Oye, Entonces, eh, hola, Gameflow, hola, Gameflow, se... dame mi pechera. Eh, creo que me ¡Ah! ¡ mal antes, eh. A ver, no, dolió mucho mi corazoncito. Pero si era la mantis no a ti, que es un poco fea, que además arrancan cabezas. Es un hombre gordito. Es gordito, Es un hombre feo, ¿vale? De verdad como suba, Le voy a meter un porrazo con esto. ¡Tenflow! ¡Mi pechera! ¡Qué madre! ¡Corre, Tecito, ¡Corre! ¡Voy a por ti, Nexus! ¡Voy a por ti! ¡Conto! ¡Eh! ¡Desahoga! ¡Los salvaré! Que no, que le robas! Que no, que no, los tintes que te he robado, lo juro. ¡Me robado, me robado, me robado, me robado! ¡Que te robado! ¡Que te robado! ¡Mátalo, mátalo, me robado todo! mentira, que mentira! ¡Que es mentira! ¡Que no le robado nada! ¡Está jugando contigo! ¡Está jugando contigo! ¡Te lo juro! ¡Que yo no sé! ¡Qué tonto que eres, Almeja! ¡Te lo juro, eh! ¡Que no te he robado nada! ¡Copérnico! ¡No me mientas! ¡Que me ha parecido que me has robado! Chuches, no, no las robes, anda. No las robes, churche, no, no las robes. pobrecito, macho. te ha robado, mellita? ¿Que no le ha nada? Va a robar, pero lo ha dejado. Porque, le, porque ¿Qué le he pintado. O sea, ¿Qué pues mentiroso? Que se cree que es muy listo aquí. Él. ¿Sabe, <laughs> ¿sabe quién es listo? El a la de cárcel listo, de una. Ese sí que es listo. Ah, no, que ha sido tú. Ah, 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 ah. Eso, eso. <laughs> ¡Almejira! Sí, tú tú. To ¿Todo bien, Almejira, amigo? ¿Dónde estás? Eh? Es que te quiero ver la cara. ¿Dónde estás? Aquí. Eh, escúchame. ¿Qué? Me he llevado un porrazo ¿Qué? en toda la cara, ¿eh? ¿Listo? ¿Pero de quién? Parar, <laughs> ¡Pero si no has hecho nada, mejas! ¡Has sido chuches! ¿Estás no, en la cárcel, eh? ¿Quién me ha dado un porrazo en todo el morro ahí cuando estaba yo en la tirolina? El Nesu. <laughs> yo no. Eh, fallaste, ¿eh? ¡Ja, <laughs> 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 Mira, te quieres ardo, mira. ¡No! ¡Hijos de perra! ¡Metalga! ¡Mi mantis, ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijos de perra! ¡Mi mantis! ¡Ya tenemos por venderla! ¡300 glories! La ¡Mantis! ¡La tengo, la tengo, no. la tengo! ¡Ay! 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 <laughs> ¡Nesu! distraigo al Copérnico! Y nos llevamos al señor Flick. Ahora, cuando salga por aquí, ahora va a salir el, el almeja aquí y lo vamos a dormir aquí de una. Mira, ya verás. ¿eh? ¿Qué sucede aquí? No sé, bro. Es que el pues eh, Copérnico me está quitando la manteo todo el rato. ¡Kenflo, dile algo! ¡Que pare y ya! ¿Y Venga, que ahora sale de aquí? una aquí, ¿eh? sale de una aquí y le dormimos. ya la almeja ya verás, ya verás. ¿Te has visto cómo pega Copérnico? ¡Mira, mira! Sí, sí, ya lo, he visto, ya lo he visto. Está guapo, eh. No, pero ay, es que a mí me gusta ay, pegar. La ¡Pelea de mantis! A ver quién gana. No, me gusta pegar aquí me en gana, medio. Dale. Porque cuando pegas aquí en medio pasan cosas, ¿sabes? ¿El qué pasa? Mira, ya verás, que ya verás que de repente. No, que, pero no te pongas, no te pongas, no. No te pongas, no te pongas, hazme caso. No, 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 no. Va, para... Ahora es que cuando te pones aquí en medio pasan cosas. Ya verás, eh. Ajá. Espérate, eh. Párate tú, eh, con el gato. <laughs> Yo la... A ver, a, a ver, si espera, espera. Con el insecto. Una, dos y tres. ¡Ah! No, Copérnico, pero no te pongas imbécil. Copérnico, pero que tú no eras tonto. ¡Chachos! ¡Chachos! Mira la meja, mira la vieja, mira la vieja que pasa. ¿Le tengo, Copérnico? Ahí. ¡Ay! Me perdón, arroba, perdón, me arroba, perdón. Me arroba, perdón ¿Qué hace? Hostia, que viene la meja, viene la meja, tu cabreo. Míralo, viene la meja, a tu cabreado. <laughs> Señor Flindor mío. <laughs> Ahora, wow. me encanta! La ¡Meja, quieto, eh! Vengas, déjame, a no a me mar. Mar. Ven, Yo no te he hecho te nada, estoy parla? quieto, yo estoy quieto, estoy chill. Vale, ven, ven. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? <laughs> me encanta la manti que mete la Gaston. No. Hola. Mi ¿Me señor ¡Mi está sí. muerto. ¿Alguien, alguien sabe algo ah, de sí, estas cabras? Ah, sí, ¿Qué pasa? ¿Uno, es que quiero una bueno. de arriba, ¿eh? eh es que venía a por mí, tenía que defenderme en defensa propia. ¿Y dónde ah, puedo vale. comprar una? Yo me la voy a guardar. O sea, quiero decir no, tienes tienes no tengo glories. Pero, pero, pero tengo. Una hombre, bro, venías ahí. Venías de una, te señora, tenía señora, que meter no con me la pólvora, al metro Si no me no mataba, cabrón. Lo puedo pagar cuando. 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 Pues no digo nada. ¿Cómo, cómo? Ahí va, perdón. Cuando te fuera del mercado. te fuera del Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo? ¿Que me quieren matar? Me estás amenazando delante de mi amante. Te perdono. Que sí, sí, escuche, escuche, escuche. escuche, que escuche. Oye, ¿dónde, ¿dónde se venden que te ganchos, tenías? Ameja. Sí, eso sí. Ganchos. ¿Venga conmigo, sí. Conmigo. A ver. Copérnico. Aquí puede encontrar una cabra. ¿Dónde se venden ganchos? ¿Eh? ¿Ganchos ¿dónde se venden? Eh... ¿En armería, no? No sé, yo pregunto para saber. Allí, en armería. Aquí tiene otra. Vale, vamos a comprar ganchos para raptar al señor. ¡Churches, que haces en la cárcel! ¿Qué voy a hacer? Pues me han mandado otra vez aquí. <laughs> Pobre Churches, tío, macho. La que le están liando, tío. No, aquí no venden. ¿Dónde se compran los ganchos? Voy a buscar. Quiero secuestrar al señor Flynn. ¿Secuestramos al señor Flynn o qué? Vamos a vender la miel y los huevos ya que estamos, tío. ¿Qué pasa? He encontrado el cadáver de tarifa. Hostia. ¿Está aquí dormido? Pues bien. Déjalo, que siga dormido ahí. parar Vale, vamos ¿Por a vender la miel. Oye, ¿por qué tengo tanto dinero? Pero era para vengarme, porque Copérnico siempre. Pero porque... Ah, vale, coño, porque he vendido los... No sé cómo se dijo. He vendido las movilizadas, tío. La Me ha asustado, amiga, digo, amiga porque qué tengo tanto amiga, dinero, amiga, tío? No sé, droga, de golpe, a ver si les he robado sin darme cuenta, no, tío. ¿Ahora cuánto se vende de la, de la de miel, tío? ¿La miel es esta? ¿La está que... No, porque te pongo al Porque te, no, porque te el trampa, Bueno, poco, porque... bueno, porque... cuando... se ha portado una mal y ahora 29 Glory Coins, eh, está súper bien. Está súper bien, tío. Churche, 29 Glory Coins de la miel. 29 Glories de la miel, está súper bien. ¿29? Sí, tío, 29, está muy bien, ¿eh? ¿O qué? Bueno, bueno. A ver si puedo raptar al señor Flynn, tío. Necesitamos un gancho. Eh. Amigira. ¿Qué ¿Me vendes ganchos o algo? ¿Cuánto necesitas? Necesito cinco ganchos, justos. Venga, dame 10 Glories. Sí, te estás está fumado. Tres Glories. ¿Qué dices? Mínimo un Glory por gancho, dame cinco. ¿Qué dices? ¡Hala! Medio ¿No están a la venta. Tres Uno Dame cuatro. vale, cuatro, No. Glories, vale, cuatro Glories, ya está. ¿Qué pasa? ¿Aquí te ríes? Vale, espera un momento, señorita. Vale, señorita, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer le una duermo cosa. duermo y le robo el dinero. Vamos a hacer una un... ¡Un gancho matado, gata! Ah, me lo estás dando igual, no, uno a uno, idiota. Da, Escúcheme bien porque es muy interesante. <laughs> Imbécil. Vale. Espera, me falta uno. Le voy a mandar a usted una misión, ¿vale? <laughs> y si me la hace bien, le doy 10 glory coins y se puede usted pagar su cabrita. Entiende. Muchas gracias, amigo. ¿Te parece bien? Vale. vale. La misión va con. Oye, mercaderes. Right. ¿Qué chuche, pasa? Chuche, escucha. Vamos a robar la, el pingüino de Copérnico, ¿vale? Importante. No, tío, si eso y... es lo que he intentado. Lo, vale. Le el Vamos a hacerlo ahora más. Yo, 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 yo le he comprado ganchos al. He comprado ganchos al. Al ah, Kenful, ¿vale? Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es distraerlo por un lado. Y yo mientras tanto le, le meto el gancho y lo robamos. Vale, le espera. Tienes que distraerlo de alguna manera, chuches. ¿Es un gerbo? Eh, sí, es. Sí, algo así, un gerbe, gerbo, gerbo, sí. Gerbo. Haz daño ahí en el. en el, en el pues me... granero suyo. Espérate, 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 no lo esperate, 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 ¿Dónde está? Uso, Se me acabó con una idea, espérate, espérate, espérate. Bro, dormimos a sus animales y les robamos las monturas. Sin que se den cuenta. ¿Qué animales? Ven, ven, chuches, ven, ven, ven. Ven, ven. Aquí tienen un montón de animales, Hostia. tío. ¿Y se pueden vender las monturas? Sí, claro. ¿Cuál tiene montura? ¿Cuál tiene montura? Mira, aquí hay un montón de caballos con montura, bro, tío. Usted, sí, dale, tío. dale, 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 dale. No mira, no mira. Corre, corre, corre. No, has matado un dodo. Mierda, ha matado un dodo sin querer, corre, vámonos. No viene nadie, ¿eh? Pero esto no es difícil, señor Igual le podría haber ¿se, no se, a... se me ha roto el palo, bro. Se, se me ha roto me el pa palo. Hostia, ha matado un dodo. Ya, ya, he matado un dodo ahí que había... Mierda. No me he dado cuenta, tío. No, no, que se está tirando el piso. Espérate, espérate, espérate. Necesito comprar madera. Y fibra para reparar el, el, el palo este. era el Jelty durmiendo aquí. ¿Qué haces aquí? Vale, vale, vale. Tío, no sé dónde estará el, el pingüino, tío. No lo encuentro, eh. Lo ha escondido, creo, eh. Lo ha escondido, no, no creo. Me voy a decir no, por... que quiero verlo. Ahí, ahí. Distelos, distelos, distelos. Ah, pero ¿qué hace? Oye, quería preguntar. ¿Qué? Joder, no me, no me puedo subir. Eh, te, eh, ¿Los kibbles los compráis? Corre, estoy yendo, estoy yendo, eh, a dormirlo. Me voy a poner la bandana, es verdad, me voy a poner la bandana. Para que no sepan que he sido yo. ¿Por qué está pegando todo el rato? Bro, para de pegar. No lo duermo, eh. No lo duermo, tío. Joder, es que se me rompe enseguida el paro, tío. Joder, se rompe nada el palo, tío. Se rompe de tres golpes, tío. Es un mucho nivel, es ¿eh? un mucho nivel. ¿Lo ha robado? He dormido uno, he dormido un caballo. Al otro, al otro le tiene que quedar nada, al otro, eh, para dormirse. Pero es que le queda poca vida y no lo quiero matar, tío. Que están muy juntos, tío. Distraelo, distraelo, eh. Que están muy, muy, muy juntos los caballos ahí, tío. Tienen un nivel de la hostia, tío. Buah, es que le queda muy poca vida, no lo quiero matar, tío. Que le queda muy poca vida, no me la voy a jugar. Que no quiero matar ningún animal, tío. Mierda, es que los tienen todos súper juntos. ¡Hostia! Que está ahí el Kenflo, el acabo de venir el Kenflo tú. Bueno, ¿y tu pingüino queda? ¡Oh, que... tío! que no me huela! Sí, pero es un polímero ¿Sí? muy especial, porque tienes polímero sin Enflu. A ver. Vale, Hostia, mire, pero mire, llévatelo mire, para otro mire, lado. Mire, explícame una cosa de, de la tienda, ven. ¿Qué tienda? De la... Ah, nada, es que lo, lo iba a matar, lo iba a matar. ¿Lo compras? ¿Lo matas al señor Flynn? No, 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 no digo que lo, lo, lo iba a matar sin querer al otro, tío. No quería matarlo. Ay, cobre, ¿Tienes el señor Flynn libre, eh? Vale, vale, voy a ver si lo puedo pillar, espérate. Es que si tiene mucho peso va a estar complicado, eh. La mejita está aquí vigilando, la mejira. Está aquí la mejira vigilando, eh. ¿Qué hago? ¿Chuches hay que quitar a la mejira. No, ¿Le pego un tiro? Pégale un tiro, a ver si... Sí, sí, pégale un tiro y, y vete por ahí. ¿Y qué puedo por aquí dando vueltas también. ti? está aquí, ¿eh? chocho? No ves la carne. Pues ya está. Le pego un tiro, le pego un tiro, espérate, mira. eh. Mira. vale, vale, me paro con la pistola, tranquilo. ¿Cuánto? ¿Qué está haciendo? No corras, no corras, ven, ven, no corras. No corras, rata de cloaca. ¿Todo el día vacilando? ¿A la ¿Qué? ¿Qué haces? Se están pegando tiros entre ellos. ¿Te gusta Medovito o qué? ¿Te gusta Medovito? Sí, ¿te gustan mis pelotas? <laughs> ¿Eh? ¿Te gustan mis pelotas? <laughs> eh, cuidado, chavales, me vais a hacer daño. Estoy en el mercado tranquilamente, eh. Cuidado, ¿Qué? chicos. <laughs> no te había visto. <laughs> cuidado, chicos, por favor. Es que soy invisible. Eh. A ver si me vais a sin querer, eh. Cuidado, por favor, eh. Pero vaya mierda. ¿Sois unos estafadores? Sí, caballero. Ya lo siento. Uy, tío. ¡Que no se van, ¿Qué? tío! ¡No se van, macho! Mira a ver si tienen algún animal por ahí suelto. Chuches, por ahí suelto. Que tengan alguno por ahí suelto, en plan, lejos. Mira, tengo aquí a los tres, eh. Uy, espérate, espérate. ¿Sabes que podemos dormir? A ver si tiene algún tigre el, el rosito por aquí. Espérate. A ver si tiene algún bicho por aquí al rostro, que los otros sí que los tiene más alejados los animales. Copérnico se huele a algo, eh. Sí, sí, algo se huele, seguro. El Copérnico está ahí mirando todo el rato. Emborrachalos, si no, emborrachalos. Uy, mira dónde está el bicho de Rosito? está aquí. Oh. Está aquí el bicho de Rosito. Vale, vale, vale. Uy, que viene, ¿eh? El Kevin Blue. Va, va, vaya, va para allá, va allá, para va allá, va allá. ¡Lo ha atascado, lo ha atascado! no bueno, pero no puedo hacer nada. No puedes salir, no puedes salir aquí. Tú que no ¿Tú me puedo no mover, no que flow. ¿Qué hace? ¿Qué hace El mío El mete más, ¿eh? Va, ¿eh? Ven acá. ¡Me empaca ¡Pelea, un hombre! No como me lo mates, te lo mato. ¡Pelea, pelea! pelea, pelea. ¡Oh! La rata. Vale, vale, aquí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Está dormido? le he dormido así, tengo la montura de Rosita otra vez Hostia Le he vuelto a robar la montura de Rosita, a ver, lo voy a dejar aquí de momento ¡Que pare Tenía como unas escaleras también Escaleras que por todas partes. ¡Voy a comer tranquilos, tío! que da, 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 Sí, tiene como da, 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 da. Una escalera. Unas escaleras tenía en el, el, el bicho. Sí. Un momento. <laughs> Oye, mercaderes. Sí, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué, ¿Compráis escaleras? Escaleras. No. ¿Para qué quiero comprar no? que... escaleras? Para trepar a sitios, Copérnico, para trepar a sitios. No, no, no me hace falta. Es Tengo que hemos eso. hecho. Hemos hecho más escalas de lo normal y digo igual las claro, mercaderes y... la quieren y nos hemos gastado no, un la montón de es que no todo escanear. la gente lo quiere mira oye Copérnico, tenéis este la activa la estar. tienda de la tienda de empeños eh, pues sí ah pues mira me interesaría si podéis llamar a los empeñadores que me interesaría claro que sí los llamo tengo una cosa muy importante que vender espera un momento sí me espero me ¡Tony! espero ¿verdad? Tony despierta en eso que ¿Eh? sí, que ¿Qué pasa? Estoy mirando los animales que hay, ¿qué pasa? Joder, que ansia viva, tío. No puedo ni acercarme a ver los animales ya, eh. Que te veo, amigo, tranquilo. Joder. ¿Qué haces tú aquí tan quieto? Estoy esperando a que Copérnico oh, me ve... <laughs> para vender una cosa, a Copérnico. En eso me deja poner escalera, eh. ¿Dónde? Pero muy bajitas, tío. A ver, voy a mirar. Es que ese bicho va a estar dormido dos horas, bro. A ver si las puedo poner aquí. ¡Mirad! ¡Mirad! Son estas escaleras, Almeja. ¿Qué me das por ellas? Es que hemos hecho demasiadas para nuestro rancho. Mira estas. <laughs> Mira, ¿eh? Están guapas, Están guapas. En están guapas acabamos de robar del rusito, literal. ¿Ahora qué, eh? A ver. Creo que puedo dar más larga, a los eh. Tú te acuerdas de Ponte ponte aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ponte, ponte justo aquí. ¿Por qué? Uy, esos lobos están aullando, ¿qué, ¿qué pasa? Uy, me ha dado miedo, eh, que aullen todos a la vez. A mí también, tío. Pensaba que me iban a atacar, tío. Chuches. Ya están, Flow. es que quiero vender Ken. una cosa. Estamos casi listos. ¿A Medjira tú vas a estar también? ¿Dónde? el especialista? El especialista de Medjira va a estar. ¡Uh! Oh, oh, eso quiero verlo, ¿eh? Yo me espero aquí, yo me espero aquí. Me, qui me quiero ver la sorpresa, me la quiero ver. Pero. Yo de Ana, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que vamos a ir a, a, a empeño salo bestia. ¿Hay un programa hoy? Sí, eh, ahora vamos a hacerlo, que traigo una cosa increíble. Eh… tú vas a estar también? Por supuesto que sí. Uh, tengo ganas, eh. Tengo ganas, es que tengo un lago y que vais a flipar, eh. Es una locura. ¿Qué, es una ¿Te puedes saber de antemano? No, hombre, todavía no, todavía no. Mm, vale, vale. Luego lo veréis, luego lo veréis. Mi lobo contra tu tigre. No, no, va, preparar eso, va, que quiero mm. vender eso, no, que no, va a estar no, guay, ya verás. Nosotros no estamos esperando a, a Tommy. <laughs> ¡Eh! ¡Hola! No, ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala! ¡400! Ha ¡Eh, eh, eh, chaval! ¿Qué haces? No, es que bicho? no le he hecho nada a este lobo, ¿eh? Que me lo vendieron así. ¿Cómo se llama en Latinoamérica eh, lo de empeños a lo bestia este? Eh, el precio de la historia. Eso, el precio de la historia. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Eh? ¿Qué pasa? Aquí se llama así, amigos. Aquí se llama así. No me juzguen, amigos. No me juzguen. Yo lo digo solo como se dice en mi país. A ver, voy a beber agua. Ah, ¿Quién era Tommy? Tommy Nabo. Tom... <laughs> ¡Chuches! Esa rata, ¿eh? eh. Discord, chuches, Discord. ¡Chuches! Dime. Chuches, eh, quiero hacer que empiecen a preparar esa mierda. Entonces, <laughs> pillo, el, 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 cuando estén todos ahí, pillo el pingüino, vamos corriendo. A ver, Nesu, creo que. Ah, mira, ahí está aquí el. Claro, cuando se vaya este. Eh, mira, se está, está vestido. Cuando estén preparados todos, eh, literalmente pillo al, al pingüino y nos lo llevamos ya de una, ¿sabes? A ver, hola, buen, no buenos días. Dormir y Tú tienes la tío? Y ¿Tú arrastro, no? ¿O cómo lo pillas? No, con el gancho, ¿no? Ah, con el gancho. Claro. Hola, bueno, buenos días. Buenas. Los flipantes empeños a la bestia. A la me han dicho vez que aquí dentro hacéis... en la cárcel hoy. ¡Qué alegría! ¿Cómo? Es la tercera vez que entro a en te... Barcelona. Ah, vale, 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 vale. Oh. Eh, sí, mierda. Eh, ya ya eh, se están preparando los empeñadores. Muy bien, muy bien. No se dice empeñadores, se dice empeñista. Están... Empeñista, están, pues. Se están maquillando y eso. Ah, muy bien. ¿Tú muy no bien. te maquillas con la cara esa que me lleva? Vete uh! a maquillarte. Anda allí. Con la cara que me lleva. Al te, ¿Te... El... ¿Te gusta mi poncho, Ken? Ah. Está guapo, la verdad. Está chulo, ¿eh? ¿Me lo puedo probar? No, que me lo das de sí. <risa> <risa> Con los mofletes esos que me llevas, oh. cabrón. Eh, pues qué calor hace aquí, ¿no? Uf. A lo mejor ni me queda, ¿eh? Vos sí, déjame probar. Es qué no me hace quita hace la calor. chaqueta, ¿eh? Que hace calor, ¿eh? Uf. Uf ya se me ya ya me he enfriado ya me he enfriado oh. he visto que en camiseta me he enfriado bueno qué va, que quiero vender los eso que es muy importante es que no vienen estos espérate. Pues, ves a ver voy a ver qué pasa allí ahora buena buena chuches buena buena buena, buena. Oh. eso lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo, ¿Te tengo pues? libre Llévatelo, llévatelo, lo estoy y está No mierda, se ha quedado atascado en algún lado. Aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Que voy a dar por mis no tío? No, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas, chuches, que vienen. Que va por el lobo, va por el lobo, va por el lobo. Ah, vale, no se ha da dado cuenta, no se ha da dado cuenta. Vale, lo mantengo allí, lo mantengo allí, lo mantengo allí. Me lo estoy llevando a casa. Se mueve súper raro, el pingüino este de mierda. ¡Corre, coño, va! Tío, <laughs> <laughs> se mueve, es que tienes que girarte, si no. Se queda como quieto, si no me giro, se queda como quieto, bro. Vamos, vamos, vamos. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Ay, ay, ay. ¿Y si lo vendemos al pingüino? Como si fuera. <laughs> En medio del programa decimos, tenemos un pingüino Usted es verdad, es verdad, es verdad Que es muy mítico Se llama señor fling Mentira, ¿Me no, lo tiene Sí, 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 lo tenemos, porque Hay que hacer una balsa para llevárnoslo lejos, churches Esta ¿Pero qué quien... habrá? ¿Dónde te lo quiere llevar? Pues, no sé, por ahí, ¿sabes? Para, para esconderlo Bueno, voy a ponerlo aquí dentro, espérate Coño, qué susto. Vale, vale, vale. vale. Voy a hacer. Eh, churche, voy a hacer aquí una, una estructura para guardarlo aquí dentro, ¿vale? ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. ¿Está fuera? Sí. Espérate, qué voy lugar a hacer, de la Mancha? Voy a hacer aquí una estructura, a la, justo a la derecha, salir a la derecha. ¿En la balsa esa tuya? No, no, no. Me dará la M, cabrón. No, no, no me sale. Aquí no me ves el nombre. eh ¿Tú ahora, ahora. ahora, 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 ahora. ¿Lo, podemos, ¿lo, podemos ¡Oh! met ¿Lo metemos en la balsa? Lo tenemos aquí. ¿En la balsa? Es que lo podemos meter en la balsa. O lo podemos rápido. encerrar en una caseta aquí. Claro. ¿No, ¿Tienes pico tú? Sí. Vale, vale, saca el pico. Pilla, pilla paja. Ya. Yeah. Bueno, vamos, vamos a rodearlo, que no estoy ya. Ah, mira, mira. Hostia, es que se mueve súper raro, eh. Vale, eh, yo pillo madera, tú pilla paja, ¿vale? Vale. ¿Tú no escuchas el audio como si estuviera en otro lado? Sí, no sé, medio raro. En plan, tú picas en la izquierda, pero me suena por la derecha. Ah, no, eso es que tiene los casos al revés, churches. Ah, a ver. No me jodas. Ah, no, no. Hazme <laughs> no, al revés. Que no soy tan tonto. No, ¡No! miedo, demasiado lejos. Le Hay que poner una pared, ¿no? No, espérate, espérate, chucho, espérate, déjame ponerlo ahí. Uf, lo vas a matar, ¿eh? Que no, oh, cabrón, no estoy haciendo 4 de daño. Vale, ahí está bien, ahí ya. Si me pongo aquí, ha sido un Ponte ahí, ponte ahí, ahí. Buena, buena, buena parada. Vale, corre, hacemos una pared, corre. Toma, toma, toma paja. Haz paredes ahí, haz paredes ahí. ¿A dame paredes paja? de paja? Dame paja, dame paja, que yo tengo madera. Está aquí el señor Flynt. Vale, necesito ahora. Vale, más madera. Toma. Lo hemos secuestrado limpiamente, vale, eh. Vale, necesito más madera, chuches. ¿Más madera? hoy ¡Ay! ¡Joder! <laughs> ¡Ah! Lo pillo desde aquí la madera, full chetado, ¿sabes? Potoma, toma, pringao. Vale, ya está, ya está, Mel, Eh, A ver, otra pared más. Y un techito, ¿no? Ahí está. ¡Ah! eso ya sé! ¿Qué? Ya sé, y si lo duermes y le pillamos el gorro y vendemos el gorro del señor uh, Flynn. Eso sería buena. la prueba ideal. De que ¿sabes? tenemos al señor Flynn, ¿no? Claro, dec decimos: ah, vendemos claro. el gorro del señor Flynn. <laughs> y el Copérnico dirá, ¿cómo que el gorro del señor Flynn? Y. Hostia, te no se duerme, ¿eh? <laughs> Pero porque no se duerme, bro. Usted que se muere, ¿tú que estás sangrando? Usted está sangrando mazo, ¿eh? Vale, no, vale, 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 vale Estoy viéndole los cu No, ya, Tío, eh. tío No, no, deja, 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 deja Vámonos, vámonos, vámonos Ya da igual Deberíamos haberlo hecho con la... Manti. Sí, pero bueno, da igual Ya está, ya está, ya está Mejor así que A ver si lo vamos a matar, tío Y si lo matamos Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? En eso Hombre, lo puedo matar y ponerme la bandana, si nadie sabe que, quién ha sido. Hay que la ha matado, pero bueno. No, pero no, no lo voy a, no lo voy a dar. Queremos más, matarlo, rosita. hombre. Ahora vendemos la montura y decimos que tenemos también al señor Flynn. ¿Están ya los desde precio? Yo creo que tienen que estar ya casi. Tengo aquí la montura de eh, rosita, eh. Vale, <laughs> ah, ¿vas a vender la montura de Rusito? Sí, <laughs> y creo que puedo hacer una. Ah, mira, mira. ¿Tienes fibra, churches? Eh, sí. Pásame un poco de fibra, porfa. Ah, no, no, no tengo. Ah, mierda. Era la piel lo que tenía. A ver. Si no la compro en un momento, si no. Mira, esto seguro que nos da... Uy, espérate. Porque estas escaleras igual nos dan cosas, eh. Si las rompemos. Espérate. A ver, si las rompo, ¿qué pasa? Ya casi dice. Hombre, me da 60 de fibra, ojo, eh. Vale, vamos a hacer una nota. Vale. Vamos a poner una nota para ver qué le vendemos. Eh, a ver. Montura del jerif. Yo tengo escaleras del jerif también. Yerith con Y, por supuesto. Eh, única en el mundo entero. Cedid, cedida por Alm, ¿cómo es? Alma Marcela Gozo. ¿Qué, qué, ¿Qué podía poner de nombre? ¿Le robaste algo a los animales dormidos? No, tío, porque no tenía nada, tío. El caballo ¿Ni es la montura? Dormido. No, no tenía montura. Justo el que dormía no tenía montura. Eh, cedida por. Alma. Marcela... No, ¿qué, qué, ¿qué nombre podía poner así, troll? ¿Eh? Churches. Mm, a la montura. Sí. No, cedida por alguien, un nombre troll así, en plan rollo, Alma de ah. o algo así. Ah, cedida por eh, Tommy... Nabo. Tommy... <laughs> Nabo. Na Nabo. Le voy a poner dos os para que no se... Montura real del Yerif con una historia... ¡Qué rica polla! Ese, ese. ¡Qué rica polla! <laughs> ¡Qué rica polla! <laughs> Montura real del Yerif con una historia increíble, la cual... Eh, inspiró... A muchos combatientes, apunta, ya está. ¡Copérnico, sí. ven! ¡Dime! ¡Copérnico! Ven dime. Que cómo vais? Eh, ya falta la señorita cámara que está, tenía problemas para conectar la cámara. Ya me entiendes. Uh! Eh, sí, sí, sí. Dime, chachos. Copérnico, ven. Quiero comprarte una cosa. ¿Qué cosa? ¿Tienes en venta algo de outfit? ¿Outfit? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Sí. Bueno, vamos a, a ver... Como la tuya, como eh, como gorro, o un... Conseguida, ¿no? Mejor, eh, algo así. ¿No ha mirado usted la tienda de, de, de decoraciones? Pero, pero... Cedida no. por el que pusiste no, y distribuida por, por Elver Galarga. Muy ¡Uh, estilo, uh muy es muy verdad, muy es muy verdad! Muy bueno. Ya, pero es que mi estilo es único y diabluroso. Entonces usted no puede llevar pero, ese estilo. Pero no, no, podría, no, podría, distribuida no podría llevar por... yo algo tuyo para, para el programa. Elber... Eh, ¿Para ir guapo? Eh, Galarga. No. <laughs> pero usted si quiere puede volver a casa, se repara las cosas y vuelve otra vez. ¡Feliz y ¡No, <laughs> Que no tengo para repararlo, Eh, vamos a comprar la montura del caballo. Y así podemos hacer los lazos, ¿no? Es verdad, la montura del caballo, bro. ¿Cuál es la montura del caballo? no me hagas dormirte. Dame tu gorro. Un gorrito, dame un gorrito. 15 glorios. Son más la montura, bro, tío. Un gorrito que quiere ir guapo. Mira, Zapato. Ahora con esto podemos hacer la... A ver. Míralo, míralo aquí. Si me paga... Fibra y paja. Sí, si quieren le reparo eso, venga. ¿Seis glorios? ¿Lo coge? Sí. Ven, seis. ¿Seis glorios? Venga, siete. Esta <coughs> 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 ¿Eh? ¿Eh? No, estaba <laughs> limpiando el techo que tenéis arriba Que la verdad estaba un poquito sucio, ¿eh, sinceramente ah. Solo, Simplemente eso Y bueno, en el oeste pues... ¡Ey, ey! ¿Pero estoy...? ¿Me ves? Estoy desnuda ¿Así? Y he perdido ¿Qué? todas mis cosas ¡Por la amor? puta ardilla! A ver... no pero... me pegues qué... qué mala puntería que tengo con la ¡Y he perdido en el desierto! ¡Y me he vuelto a morir por un puto...! ¡Dientes de sable! Pero... Y he perdido a Mariano 3 y ahora tendré que tener a Mariano 4. Pero, señorita, pero si solo le mando una misión pequeña. Sí, ya no tío! ¿Pero qué pequeña? Pero ¡Es que, que no puedo pillarla, churche! El Vamos a secuestrarla. De sable. Vamos a secuestrarla. que Eso no me lo cubre el seguro. Ver, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ¡Señor Rossu, por favor! ¡Por favor! ¡En un lazo! Oh. ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Hija! ¡Mejor rata! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Melinda, melinda, melinda! melinda ¡No! ¡Ahora, ahora, para! ¡Mejor miedo! ¡Eso de lo que ha puesto verdad. Puedo usted pedir el servicio de taxi <laughs> que cuesta dos <no> Gloricois <laughs> y dos? <¿Tienes risa> ¡Yos <Glory risa> los que tenía! ¡En mi puta mochila! No, ¡Eres muy rata, eh! Bueno, señorita, yo lo siento mucho, la verdad. Yo es que mando misiones. Pero ¿qué puto misión suicida me has mandado. ¿Qué cojones me dices? ¡Chuches! ¿Puedes sacar un animal? Hombre, Laxus, ¿qué tal, amigo? Dos putos ardillas, dos putos hey. ardillas en el puto desierto! ¿Cómo estás? ¡Oh! Los bichos que me matan. Oiga, oiga, oiga. Me voy con un puto parada. Tranquilos, amigos, porque ahora tengo esta Pokémon y si lo saco, ya… Eh. Ya no, está en, ya no está en la trampa ya. Eso es un pequeño truquito. No se lo digáis a nadie. Ah. <laughs> primero, vamos. ¡Ay! Lo que pasa es que ahora tengo cooldown. ahora. Ya, ya, ya está lista, de la casa de empeño. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chulste, vamos! Churche, vamos a la vamos, casa de empeño! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Espera ahí fuera, ¿eh? Aquí me espero. ¿Qué está pasando? Chuches, vamos a la casa de empeños, tienen que mirar, a filmarnos, porque esto es un reportaje, ¿sabes? Que luego se sube y todo eso. Ah, es, entonces es como la vida real, ¿no? Cada claro. programa era real, ¿no? Claro, claro, claro. Cada programa es real. Entonces venimos nosotros aquí a vender y toda la movida. <coughs> Yo me quería poner guapo, tío, pero no me han dejado. Voy, voy! Costa, ¡A ver, chico, por favor, todos supuestos! Por favor. Corten, corten, corten. Maquillaje, maquillaje. Aún no está grabando, imbécil. A ver, perdona ah, vale, que vale. te diga, pero aquí decimos corte nosotros, no tú. Ah, perdona. Vale, corten, corten. ¿Tú se ¿sí les pasa con un caballo? Sí. Sácalo ahí, anda, por favor. <laughs> Hostia. falta faltan las cámaras. <risa> 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 ¿Qué le ha pasado al caballo? ¡Eh, eh mi mirad, caballo! Mirad este ejemplar, un caballo que se posa sobre su nariz. Esto vale mucho, es eh, para el circo. <laughs> Qué lo Tiene que ¿Qué pagar la tío? multa, pero al final lo, lo he conseguido otra vez sacar. Ya la la multa, tal. Oye, corten, corten. Necesito una camiseta de maquillaje o algo. Ah. Dame una camiseta para pa, pa el, pa el programa. ¿Qué haces? Chuche, que sin camiseta? Da, da igual ¡Y te calles un dato. Que no, que no me guste sin camiseta, hombre Espérate, hago una, a ver, espérate Ah, ah me falta piel y fibra No te la puedo hacer, chuche, lo siento Toma, piel, ah, fibra no te tengo A ver si aquí, no, aquí no uh, lo, es una Y si vienes así, ya te ¿Por mi esclavo? Ah, mira, ¿sabes lo que podemos hacer, chuche? Eh? Mira ¿El qué? Ya está, ya tenemos fibra y paja. <laughs> Dame piel. Ah, <laughs> que Dame piel. ¿Cómo? Dame piel. ¿Qué? Copérnico. ¿Qué? Dame algo de ropa. Chuchen, mira, ven, ven. Que no, chochos. Punto y final, tío. Punto y aparte, se dice. Como vuelvas a pedir ropa, te meto en la cárcel, eh. Mira, pues ya estoy guapo, eh. pringao. Ten, chuches, que te has traído tu, tu, tu gorro típico. ¿Has visto cómo en ti? ¡Let's go! ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! ¡Has visto, chuches! ¡Ole! Vale, eh. Un momento. Uh, un, un momento, ¿me podéis hacer casos? Sí. Vale. Les cuento, verás, es que la cámara está teniendo problemas para enchufar la cámara. Al parecer no encontrar el cable para enchufar la cámara y entonces se pues, ha quedado sin batería. ¿Vale? Entonces esto se va a hacer sin grabar. No, que tenía una de este muy buena. Eh, a ver, pues, a no ser que usted quiera esperar, si esperar eh, un poco, media hora. Media, o, o que tarde en encontrar ¡Media hora media en no! Hombre, es tú que tarda ¿tú mucho en encontrar eso? el cable. Para, pero... que, para que la cámara encuentre el cable, eso tarda... O si Mira, ver... vamos... A... Vamos a hacer una cosa, señor Noxuz Akamiscollón. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Usted, es que muy es muy importante que lo que tengo que vender, Jesús Copérnico. Cosa. Por favor, ¿me puedo hacer caso, mamá? Sí, no, es muy importante. ¿Quieres poco, que le hable así? Vale. Sí. Vamos a hacer una cosa. Usted vaya a hacer lo que tenga que hacer y cuando. Es que lo que tengo que, que hacer es bien hasta aquí lo que tengo que hacer. Ya, pero es que el señor no está a la cámara. Mm. Lo grábalo tú. Yo es que no sé cómo va una cámara. <laughs> que lo grabe otro. Que es que es muy bueno lo que traigo hoy, es el mejor, eh, de todos, se lo juro, es el mejor. Sí, sí. doy fe. El mejor de lejos, eh, de lejos, Es que es muy de lejos, eh. O sea, es que es el mejor, 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 mejor de todos. O sea, pero con mucha diferencia. ¿Cuál te refieres? Al mejor o al mejor, mejor, mejor. No sé, al mejor, mejor, mejor. En lo que tarde minutos. en entrar la señorita Estefanía. A ver, venga, va, ¿no? vamos a jugar en la máquina de también mientras va. Venga, vale, vale, vale vamos nada, gracias, Pero de nos... me dar 10 monedas gratis por hacerme esperar. Y a mí a también. 5 doy... no, cinco, cinco a cada uno. ¡10! 10 a cada uno para estar más tiempo. Como me gaste las 5 antes de que venga la vais, cámara, ahí. te pido otras 5. Uy. Churches. Y así sucesivamente. Ten cuidado a ver si no van a romper la, la estructura esa, ¿eh, churches? Porque te veo desconocido. Porque ahora mismo soy desconocido para ti, churches. Te tipo que le todo, el Mercado de Arcadia, churches, Luke, la llamada Pancita. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien, está bien. mira churches, vamos a gastar nuestros dineros. No tengo, tío. Voy a tirar una de oro. ¿Aquí? Una de oro voy a tirar, chuches. Una de estas. ¿Qué te parece? A ver qué sale. ¿Eh? ¡Venga, uh, va! va. Esa, eh. Ah, ¡Let's eh. go, amigos! A ver, a ver. Ojalá me toque la cama, que son polímeros gratis. ¡Mira, justo! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Let's go! No ha salido worth igualmente. ¿Esa, cama, eh, esa cama da polímeros? Sí, y un montón de metal también. Pero mucho metal, eh. Mucho, mucho, mucho metal. Así que está bien porque hay metal que no tenemos que transportar, ¿sabes? Nada, me monedita. Pega, despedar, tome a cada uno, toma. Esta para uno. Vaya mierda. Y esta para otro. Lo multiplico Pena, ahora, chuches. Mira, lo nada, multiplico ahora. <laughs> mira. ¡Oh! Y me ha sacado un 10! Oh, y un 8, eh. Yeah, ya he perdido! 18 ¡Me planto! Mira, lo multiplico, Mira, te chuches. Me ha sacado un 20. ¡Ay! ¡Es igual que a mí! ¡Qué igual que a mí, eh! ¡A jugar, a jugar! ¡Qué tío? igual, igual bueno. que a mí, tío! Espera, doblo nada. La verdad, tío, esto me está matando. Otra vendiendo. vez, chaval. 15, tío. Hostia. Voy a golpear, voy a golpear. ¿Tú? 16. La madre que lo tra. Me paro. <laughs> Ojo. Vamos. Hombre, si es el señor Baxter. Hombre, hombre, ¡Vector! ¿Cómo va, Copérnico? Eh, Nexus. Bueno, mientras me voy a ir a ¿Cómo andás, Panflín? No no soy Vector ahora. ¿Qué eres? Tomate Tenés que ver cómo estoy en este Sí, yo también, yo también soy Toma, Nexus yo también un poco, ¿eh? Tomatexus. Nexus. Toma soy yo un poco también. Tengo gana un poquito de menos así que <laughs> eh, qué bonito, eh. Bueno, ¿cómo este va tigre? La banda. Qué bonito este tigre? Eh, es nuevito. Me lo vendieron hace unos días, pero nunca lo había usado. Lo tengo que pelear un poquitito. Copérnico, dame los 5 coins por hacer esperarme. Sí, claro. ¿Cómo? No, va? Ya ¿Qué, tío? Tío. ¿Qué haces? No, 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 ¿cómo que... ¿Qué estás haciendo con mi tigre? Y el churches. Churches. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo es? A hazlo de vuelta, por favor, ¿eh? Venga, vamos no, a jugar que... al blackjack. A ver, ¿usted sabe jugar al blackjack? Sí, por supuesto, Copérnico. Porque yo no. Ah, no. Mira, te lo explico. No. Tú lo es que tienes que hacer es primero hacer la apuesta. ¿Y? Vamos a apostar 10, ¿vale? 10, ¿vale? Diez, diez, ¿vale? Ahora el banco saca carta. Y, y le sale un 3. ¿Vale? Porque tiene que salirle un 21 justo, <laughs> tiene que salirle, ¿vale? Entonces, yo ahora tiro carta, a ver qué me sale. Mira, un, uno me ha salido. Tengo que tirar el carta porque tengo que llegar a 21. 11, tengo que tirar el carta porque tengo que llegar a 21. 17. Si me paso de 21 pierdo. Entonces, ahora me, me planto. Y ahora tiene que tirar la banca y a su bola, ¿ves? Mira, 5. El que más cerca de 21 gana. 7. 17, empate. Hemos hecho empate. No he ganado ni yo ni en la banca. ¿Has visto que ya sabes jugar Copérnico? amigo. Oye, ¿y ¿me dejaría una monedita para jugar? Eh, claro que no, hombre. Ah, muchas gracias. <laughs> me voy a jugar 15 fichas. Qué individuo más amable. Mira, la banca ha sacado uno. eso es bueno para mí. 6, bueno, está bien. 15, muy malo, muy malo, la verdad. Me voy a plantar porque no me quiero jugar 15 glory coins así de, de cara. 10, y saca más de, de este. Bueno. ¿Ves? es como se si pierden 15 glory coins gratis. Vaya, enhorabuena, señor Mirko. Yo no sé buenísimo a este juego, eh. A lo mejor Muchas gracias, Copérnico. Idea. Muchas gracias, la verdad. Voy a por fichas. Joder, qué asco de vida, tío. A ver. Es que el blackjack es más random, tío. El blackjack este. 12, ficha, ficha. Vale, vale planto, aquí gano, aquí gracias, gano. Mira, voy a apostar 15 cogecoins coins. Yo otros 15. Se pasa. ¡Ay, Dios! De esto está mañadísimo, me cago en la hostia. No hay que atender un poquito las luces, ¿eh? chavalas, es que eso está muy oscuro, ¿eh? Perfecto, acabo de perder. 15 gold de coins. <risa> <risa> ¡Eh! gano 10! Ah, no, 5 veladoras, perdón. Eso también está mañado, se me olvidaba. Qué asco de vida, te lo juro, eh, tío. Oye, ¿no puedo tirar el lazo mientras esté así? Ah, y no, a venir no. a apostar y después me acordé que soy pobre. Qué pena, ¿eh, Vector? Si sí, sí. y... no Haber sido rico como yo. No quiero ser pobre de lo que soy ¿Quieres que te cuente un secreto, Vector? <laughs> Contalo, eh. Ven, no, qué que están los mercaderes. Vente, vente, vente. Te cuento ¿Ahora? un secreto, ven. De hecho, algo... de hecho, no solo te voy a contar un secreto, sino que te lo voy a enseñar el secreto. ¿Qué te parece? <laughs> Tengo un poco de miedo, pero dale a ver. Que no, no te voy a hacer nada, cabrón. Te voy a enseñar el secreto y a ver qué no, opinas. No, a ver qué opinas tú, eh. Ya sabes que aquí… ¿Qué, qué <laughs> será? Eh? Somos la mafia aquí, eh, Vector, ya tú sabes. Mira, sí, ven. sí, lo sé, lo Andan cosas raras ustedes, eh. Yo con Nos... una parrilla ahí… Nosotros siempre andamos en cosas raras nosotros. Pero mira, mira. Es que tengo, el, tengo mucho peso encima y no puedo moverme rápido, pero bueno, aquí está. Tranqui, tranqui. Lo podemos sacar en mi parrillo, así que… No, no, porque es que… Lo tengo aquí, mira, ven. Pero eso Ajá. no es, ¿eh? Eso no es. Esto, esto. Mira, mira, mira. Ah. ¿Ves esta estructura, Víctor? Sí. Mira lo que hay aquí dentro. ¿Lo que hay dentro? Entra, entra. Eh. A ver, se deja ahí de adentro. no, imbécil! No, no, no… Ya tenemos al culpable. Así de sencillo, amigos, ¿ves? Ya tenemos al culpable de quien ha raptado al… al animal de, de este, ¿eh? Y además lo voy a enseñar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Me, quedé, me quedé ¡Soy Copérnico! Copérnico, eh, si podés cerrar los ojos y abrime, pero con los ojos cerrados, sé ¿sí? porque estoy desnudo. Estoy desnudo y no quiero que me veas, eh. De desnudo. Ya está, ya te saco unas fotitos. Así, si algún día me traicionas. No, Hombre, claro, y así ha sido algún día me traicionas, no, no, pues ya tengo las no, pruebas, no, no, Víctor. Nah, no, me estás chantajeando. Ah, no, aquí no, somos no. la mafia, Vector. No nos andemos con hostias, Vector, ya sabes. No lo no puedo creer, güey. Bueno, Yo lo siento bueno. mucho, lo siento mucho, bro. O sea que si hago algo que no te gusta, me, me mandás al muere, digamos. Claro, directamente, ya está. ¿Has visto? No, no, Qué no. rápido. No lo puedo creer, eh. Hombre, Víctor, aquí no nos andamos con hostias, tío, ya ves, amigo. Están chantajeando así a toda la gente, seguro, ¿no? Para que no se meta nadie con ustedes, ¿no? Hombre, vamos comprando votos para la alcaldía también. <laughs> ah, o, o sea que te tengo que votar sí o sí, digamos. Hombre, claro, si no, ya, ya sabes lo anterior, que pasa. ¿eh? Ya sabes lo que pasa, Víctor, si no, eh. Sí. Me fija por tu cara. A casa. ver, bro, aquí Escuchame. somos. La magia Yo te boté en la, en las… Ah, ¿me votaste? Bien, bien. Sí, sí. Bien hecho, Béitos, bien hecho. Porque si no, tendría gracias, que… Gracias. ¿Cómo lamentablemente, pedazo de rata? Lamentablemente no ganamos. ¡Ah! No ganamos, no ganamos. Eso ya es otra historia, eso ya. ¿eh? Sí, eso es otro. Pero ¿cómo está tu amigo Aldo, por cierto? <laughs> Lo ando buscando. <laughs> Últimamente. Eh, está durmiendo, pero me parece que ya está por sonar el despertador en cualquier sí, momento. Sí, porque ¿eh? es que me interesaría irte de casa un momento para pintarle unas cosas ahí en, la, en el pecho, ahí en plan rata, cosas así, ponerle escribirle en el pecho. Pintarle ¿sabes? cosas en el pecho. Sí, en la cara también, no sé, donde me, me apetezca. Ah, y es que el tema, el tema es que él duerme en hotel y tiene las llaves de su habitación. Él. Ay, mira. Sí, 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 no, no, no duerme en el rancho. Todavía no podemos porque... Está bastante eh, descuidado, viste. Así que no no, no duerme en el no, rancho, vaya. No, 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 Ninguno en realidad. Yo tampoco, yo dormí en el hotel esta noche. Vaya, vaya, vaya. Bueno, no te preocupes. Me da un poco de desconfianza. Me da ¿tú cuando, un poco desconfianza mira, tú algo? cuando entre, ¿vale? Me escribes en el chat general eh, Panflin. Yo ya sabré qué es. ¿Solamente eso pongo? ¿Panflin es el código? Panflin, simplemente, ya está. Con eso, dale, yo dale. ya sé. Ya sé a qué okay. se viene todo, ¿vale? Tú no te preocupes, Víctor. Okay. Todo Después necesito en... unas fotos de, 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 de los dibujos que le hagan ¿eh? en el cuerpo. Sí, Me por supuesto. Agarrar. Bueno, primero lo voy a dormir, lo voy a secuestrar, lo voy a, lo voy a obligar a que diga que soy el mejor y todo eso, y luego ya veremos qué hacemos. Pero hoy se va dale, a enterar dale. la rota esta. Listo. Ya juegamos a jugar las máquinas. ¿Qué churches? no está chochos, tío? ¿Qué le podemos hacer, tío? ¿Qué le podemos hacer al. Al, al Aldo hoy, tío? ¿Qué le podríamos hacer a la ropa del Aldo? No sé si me ocurren varias cosas, tío. ¡Ue! No, tío, esto es una mierda. Chat, ideas para hacerle a Aldo. Aparte de pintarle el cuerpo y toda esa mierda. ¿Qué podríamos hacerle? ¿Qué chuchas qué coño está haciendo, tío? Una, una hacha de mierda, tío. ¿Qué está haciendo el Chochos, tío? Ya voy, ya voy. ¿Qué estás haciendo? Matando ¿Eh? más masaurio. Pero me acabo. Soy Por bueno, poco hey. me mata. ¿Por qué me está te matando más masaurio? ¿Qué onda que? No? Porque quería probar lo de la parrilla, tío. ¿no? que me sí. Un poco me revienta, linda O esa casita, un gordito. Bueno, <laughs> eh, o sea, lindo el gordito igual. ¿Ya va a empezar eso o qué? ¿De qué gordito estamos eh, hablando? No lo sé, la verdad. De ese. De este. Ah, ahí de esperando ese, a que entren. Claro. Es que, bro, lo voy a hacer muy épico, te lo juro, ¿eh? Va a quedar muy guapo, tío. Como lo quiero hacer, ¿eh? ya verás. Tengo ¿Sí? una idea muy buena para la movida esa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es presentarme, ¿vale? Al principio. Y yo me vive así con el rollo magnate. En plan, hola, no sé qué. Tiro una bomba de humo. Entras tú. ¡Bienvenidos! Os presento al. No sé, alguna movida rara. Y entro yo, ¿sabes? Rostro de, vale. ro de sangre. ¿Qué te parece? Oh. Pero, es ¿me vale, te hermano a ¿no? presentar ¿Qué? como un nombre inglés o Nexus? No, me presenta como rollo, no sé. No sé, ¿qué se te ocurra, Yo qué sé, hago oh, vale. guapo, ¿sabes Que quede bien? Vale. Ah, dale, dale. Discúlpame, Copérnico, eh. Ahí el Copérnico no echa tiro? de menos a su pingüino, Copérnico, eh. Uh, ¿dónde está el perdí No, no, una pregunta, pregunta, eh, ¿eh? Claro. Entrar, no, 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 Señor no, 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 A no, a ver vale. si Bueno, intentando volver a enchufar la cámara al USB. Ya. Nuestras modernidades de hoy en día. Si se hubiera grabado con cinta. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué tienes, Hipo? Tú sabes que para el Hipo lo que viene bien es. ¿Tú sabes cito? hablar este idioma, el idioma así de? ¿Yo? No lo iba al Copérnico. ¿No sabes? Es que yo me si hay alguien de que sí que sabe ese idioma, ¿no? ¿Quién sabe ese idioma? Pues no sé, pregúntale a... Eh, broma, señor Miscollón. Bueno, bueno. Eh, yo es que la verdad, traigo algo que os va a flipar mucho. Lo que pasa es que, claro, me gustaría ya tenerlo en mis manos, ¿no? Que la gente esté ya a tope ya con eso. Pero es que, claro, tardáis mucho, ¿eh? Es que la cámara, bueno, pues siempre tiene problemas en... Ya sabes, en buscar es muy despistada y pierde las cosas. Ya me, usted me está entendiendo, ¿no? <coughs> sí, más o menos. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Uy, ya decía que olía un poco Jesús. a mierda, ¿no? ¿Un poquito? Ah. Dame. <laughs> Dame una mantis, ¿no? ¿Una mantis? ¡Ah, hombre, claro, bro! La que, ¿Cuál quieres? Que te sobran. Claro, claro, por eso pero te doy mucho. las que tú quieras. La que, que tú quieras, Ángel. ¿Cuál quieres? A ver, dime. Dos. ¿Quieres dos? Vale, una macho y hembra te sirven. <laughs> sí, me sirven. Me ah, te sirve una me macho y hembra, va. hombre. Claro, ahora te las traigo, amigo. Mira. Sí. Hola. Hola, guapo. ¿Es usted el de los aires acondicionados? Ay, no puedo cagar, tío. Ojalá, porque estoy, sí. estoy en mi casa sin aire. No puedo conectar los semáforos no, no puedo cagar en ningún animal, tío. Y hace mucho calor. Hace pena, mucho. No puedo cagar en ningún animal. Me cago la en la mismo, hostia. Verdad? O sea, llorar a la llorería. Es verdad, tienes que abrir la llorería. Vaya, no me quedan No me quedan de eh. A que oye, tienen que abrir oye. la llorería, Nexus, aquí en el mercado. Hombre, sí, la verdad que sí, eh. Porque últimamente hay muchos lloros y, sinceramente, yo estoy con Ángel en esto. Mira, no me caen bien los indios, pero estoy bien con eso, la verdad. <laughs> hay que abrir la llorería porque últimamente hay muchos llantos, eh. Sando, a ver si te espabilas vale. un poquito y querías seguir sí, no la llorería. Yo VIP, ¿eh? Yo sería VIP, por supuesto, yo ¿qué? sería VIP. Eh, ¿Qué pasa? ¡Marches! ¿Por qué se me mandó? ¡Ah, vale, por la llorería! Sí. Vector, ¿qué estás haciendo? Buenas. ¿Qué estás haciendo, Vector? Hola, Sandro, ¿todo bien? ¿Querés que te recae a ti <laughs> Te cagaste, Sandro, qué asco, boludo. En nuestro barrio no usan de esas, ¿eh? Usan de las que. Te agujerean de verdad, ¿no? Ah, qué sí. Grande, el otro día estábamos hablando bien en el mismo lugar que yo, Sandro, del mismo pueblo. Ah, qué bien, tío. Sí. ¿Cómo te, ¿Cómo te saludan, Sandro, ahí en el pueblo? ¿Qué haces tú? Dame la ¿Qué? llanta, guacho, te quemo. Sacate la llanta, quiero el agua. Sacate la llanta, ¿eh? te quemo, gato. Dame, dame todo. todo. <laughs> ah, dale, bajate de la bicicleta. Dale, dale. Usted, qué guapo el saludo, dale, eh, un bro. Cabio. Sí, sí, está bueno, está bueno. ¿Cómo es? a ver? Sí, si bajate de la bicicleta, guacho. ¿Así? ¿Lo hago bien? Sí, sí, sí. Bajate de la bicicleta, <risa> <risa> guacho, Igualito. te quemo, loco, te quemo. Bajate de la bicicleta, guacho, te quemo, papá, te Pero, quemo. Dame, dame, dame todo <laughs> ya. Dame todo ya, dame todo ya. Dame la llanta, dame la llanta. Dame la llanta, Sí. Por lógica, las llantas, ¿qué sería? Dame las la llantas. El dinero, ¿no? Las llantas. Eh, no. A, a ver, relacionalo. Intentar relacionar las llantas de un auto con un, con un humano, ¿qué sería? Ah, dame las zapatillas. Llantas. Las zapatillas, ¿no? Eh, dame las llantas, dame las llantas, guachín. Ah, me que en Argentina, no entiendo nada, bro. Me pegan un tiro de una ya. No te da el piso, eh. No te haga el piso, <laughs> sí. pues te, te, te meto pelo, Quédate Quedate pillo la gato, eh. Quédate, Quédate pillo ahí, eh? guachín, eh. Quedate <laughs> piso, <picha>, guachín. <laughs> Duxo de estar flipando, tío? ¿no? Terrible show. ¿quieres un duelo? ¿Un, ese ¿Un qué? ¿Un duelo quieres? ¿Un duelo? Ah, ¿Sabes lo que pasa? Un, ¿Un que no, duelo. No? Cara a cara. No me rompas, baby, dispara. Escuchame, no me, me cago, cago un poco porque no le… Tí no, tí no, tí no tí tí la sensibilidad a la puntería. No sé, la siento como muy… Ya está poniendo excusa. Descontrolada. No, 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 en serio, no la puedo Ajá. configurar bien. ¡Ah, no la puedes configurar bien! No entiendo, eh. Ah, pues te, es muy sencillo. Te juego, pero Solo tienes que apuntar y disparar. Costar, ¿eh? Solo tienes que apuntar y disparar. Para, para. Déjame ver si puedo configurarlo mejor. Dame la llanta, guacho. Dame la llanta, guacho. Entregame la llanta, no, guacho. No, muchas gracias. Te recago a tiros. ¿Tú quieres frontear? Uy, sí. No. Gatas tengo un montón. Ah, ¿sí? ¿Qué más? Palos tengo un montón. ¿Y qué más tienes? Y la saqué del parque con un jorrón. ¡Eh! Díselo, papi. Porque ser es yo está cabrón. Está cabrón. Y tú, bar... Juntos ¡Si quieren frontear, ¡Gato! tengo ah, un montón! Tengo un montón, Palos, tengo un montón. Sí. Oye, ¿qué es? ¿Te quieres una adivinanza, Copérnico? A ver, cuéntame. Un momento, eh. Adivinanza Pingüinos. Vale, a ver. Vale. Eh, eh. Patitas cortas. Piquito largo. Chaleco negro. Pechito blanco. ¿Qué es? Una paloma. Uy, casi, 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 casi. casi Mitita. ¡Ay! Pico, pico largo cada claro, pico largo ah vale ¿tú adivinas, um, eh, Víctor? Eh, estoy pensando, ¿eh? no no se me ocurre nada. Un pato, nada. una gacela, ay. No no pingüino. ya sé ya sé. Sí. Un pingüino. Sí, bien, qué mágico. La adiviné yo, boludo. Hala. Qué glorico en de recompensa. No. Ojo. ¿Cómo? ¿Sí, señor Flynn. <laughs> vamos al Duelo Nexus. Ah vamos al Duelo, al duelo sí. Al duelo <laughs> ¿Sondra, has visto a mi señor Flynn? No... ¿El qué? Lo habías dejado ¿De dónde aquí ¿Dónde está? Estoy buscando ¿Al señor qué? Al señor Flynn, ¿dónde está, chachos? Yo lo vi antes por aquí por el agua, se está ahogando No se... ¿Quién se viene al duelo, chicos? ¡Vamos al duelo! ¿A quién vamos, le importa el señor vamos. ¿Eh? ¿Ha visto usted a un, a un pingüino chiquitito? ¡No, no! ¡Vamos al duelo! Humillo, ¡¿Cómo?! Humillo. ¿Un pingüino chiquitito? No no. vamos no. a suelo, aquí le importa eh, si eh, eh, ch... yo es tranquilo. ¿Está tranquilo? ¿Se joflin? ¿Qué ha pasado con Copérnico? A ver, explícame, explícame que ya... tú ya sabes que yo soy detective. Copérnico, <laughs> Copérnico no. Copérnico ¿No? tranquilo. Tranquilo, Copérnico. Dígame, caballero. ¿Qué hace? Copérnico, ¿No? tranquilo. ¡Soy señor tranquilo, Copérnico, tranquilo, no te preocupes. Hoy una chica

Espérame, espérame, me, me olvidé como un tarado lo del cinturón. Ahí vengo, ¿eh? No sé cómo se lo vamos a dar, la verdad, pero. Pua, chaval! Se va a poner más triste, chaval. Se va a poner triste de la hostia, tío. La triste en blanc. Bueno, amigos, que había venido uno. no, por favor! ¡Se Le voy a poner la música. Vector, amigo. A ver si viene la rata esta, tío. Que, por cierto, han puesto… ¡Ah, mire, mira! Estoy, estoy. <coughs> Mándale mecha, guacho. Víctor. Que se pudra. Pedazo de rata. Hoy, aquí y ahora, vamos a luchar por, el por primera vez, ¿eh? Por el Yo honor, sé que por tú eres de la tribu de Aldo. Y todo aquel que sea amigo de Aldo es mi enemigo. ¿Cómo? Eh, mirá que yo nunca me metí en esos problemas, en esos mambos. Cuidadito. ¿Eh? Dame la llanta, guacho. Eh? Déjame la llanta, Ten guacho. Ten cuidadito, ¿eh? porque ahora te voy a dar la. Te, te voy a dar la llanta, Sí, te la voy a dar. Pero bien en la cara te la voy a dar. <risa> Prepárate <risa> para Oye. morir, rata de cloaca. ¿Al mejor de cuánto? ¿De uno? Al mejor de, de una misma. en la cabeza de una, eh. me ha matado de una en la cabeza, la rata de cloaca. ¿Qué? ¿Eh? Gigante, ¿Sí? me metí… Portales, ¿Eh? portales, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una Tranquilos, una amigos, otra ¿qué pasa? Vez, otra vez. Me metí en un portal, me atacaban, me metí en otro… Y he ¿Tú ¿tú apareciste aquí? Volado, ¿Por qué eh? te asustas? Joder, no sé, ¿habéis aparecido todos con la porra puesta? tranquilo no, no, chicos. Tranquilito con la porra. Vettor, el mejor de tres, quería bueno, decir. Todo, todo bien, todo bien. Igual me recostó, eh. nos costó un poco los dos estuvimos un rato qué? Tío, tío. no pero ahora voy a ganar si usted no me pega es imbécil Uy. te he pegado a ti no sé no sé lo que has hecho espérate eh. mira Víctor ven nada que me van a hacer no me da nada por favor eh la mantis sí mira justo siempre hay que sí, sí, un guapa, eh. mira palo en cada manto, mano eh. me... Sí, sí, me pongo una me de Maya, la, eso. La, la, no, pero a ti no te bueno, da. Bueno, vamos, idea. Víctor, vamos a jugar otra vez, venga, vente. Otro más, me habían sí. dicho el mejor de uno. Bueno, hay que empezar de opinión ahora, ¿qué te parece? Vamos. <laughs> Esto no va a quedar así, amigos. Vamos, vamos otro. Rata HD acaba de venir. Bueno, que sepas que ahora me voy a poner bien porque está, estaba ahí jugando como así desganado. Estaba o sea, prácticamente bien. Ahora voy a jugar bien, lo voy a jugar bien ahora. Lo voy a jugar bien. <laughs> bueno, bueno. A mí se me reconoce por lo bueno que soy en los duelos, la verdad. Se me reconoce. Y seguro me ganas ahora, 100% eh. Siempre la primera la gano y. Chamuyero HD. Chamullero HD se presenta. Tarda mucho. Le mato tío. ¿Hiciste la, la mía con quién, boludo? La de una bala. <laughs> ¡Una bala, ah, tío! Disparo en toda, toda la cabeza, mano. tío. Ni <laughs> acabó de triplegar. va, dale el desempate, va. dale. No acabó ni de hablar y ya le puse la. <laughs> Siempre la primera la gana y la segunda me va como el culo, boludo. No, no, <laughs> esto, es que yo... te lo había dicho, bro. Estaba jugueteando. Sí, sí. Estaba jugueteando. Ah, ahora, ahora me despierto yo, ahora me despierto. Igual para... ¿Cómo haces para aparecer del otro lado? ¿O es random? ¿O es todo no, lo mismo? porque el que aparece por el lado derecho es... Ese que, ah, es que, ¿no? o sea, ah. que activa la misión. el que ¡Vale, activa la misión. Bueno, dale, está tal A tiraco, amigo. Un, una bala, un... A ver, si es que... En verdad no me ha servido de nada la hacer las trampas con la pechera y el, y el gorro. No me ha servido de nada, tío. usando mi estrategia, ¿eh? Toma, le 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 ¡Toma! Al final, mira No me no me no ni la, ni la, pechera ni nada ¿Cómo? Está hablando por el juego el micro ¿Cómo? ¿Quién, yo? ¿Está hablando por el juego? Roca HD. <laughs> Entonces señora. me hace la misma... Eh, que lleva la cabra, ¿no? Sí, sí, sí. Espera, tengo una pregunta. ¿Hay piedra? No. Ah, es retrón la piedra esa, eh. Bueno, Víctor, a ver. Es retrón la piedra esa, eh. Vamos a ver, vamos a ver el duro con ¡No! quién. Jugamos un duelo, jugamos de clones. No. Un duelo cara a cara. yo también después, Ken, eh. Uh -huh. Después de The The Nexus, Clovis. yo. ¡Eh! ¡Que qué, qué haces la que es mi porque la metes! ¡No! ¡Ponerle en pasivo! <laughs> ¿No? no, creo que es el mío, eh. Creo que es el mío, es el mío, es el mío, <laughs> el mío, es el mío. No, no me lo mate, no me lo mate. <laughs> ¡Hombre! No, no me di cuenta, ya está por aquí, Stephanie, trato. por fin! Ya era hora! Ana, sí. Perdón, ¡Venga, va! Vector, lo sí, 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 no me di cuenta. Oye, también, pero... quitarme el bicho de aquí. Que no, que. ¿Por qué me lo habéis eh, boleado? Ah. Que, bueno, luego hacemos el, 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 el. ¿Cómo se llama? El duelo. Venga, va, que ya Uy, está no, la. No, 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 ya está la movida esa. A ver, venga, no, va. Vamos, vamos ahorita, sí, sí, vamos, vamos, vamos. ¡Churches! El chochos. No sé, ya la está liando ese chico, ¿eh? Bueno, pues voy yo. ¿Dónde están ¿Para? las testa de, este de U.Fernico? Dime. Búsquen ¿No de captura para Lisa y busca de captura para el Churche, ya. Adelante. Venga, va, que me tenéis que no tasar no, 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 eso. Venga. ¿Oye? Sí, mira, la quité este te llama Nexo, no sé qué le pasa. Mira, ahí, está, ahí está Churche, bien. va, que tenemos que vender eso, Churches. ¿Cómo que Churche? ¿Cómo que, ¿Cómo churche? que churche? tonto? No, así no. Bolacha. Que se le de atrás, que saques que está que viene por ahí, el Churches. Sí, claro, y vamos. Churche, va, también, que ¿no? tenemos que vender eso, Churches, va. ¿Dices ¿Tú eres Churches? No. Y yo soy es chuche, y yo soy chuche, no me metas en la cárcel, por favor. Míralo, míralo. Dinero, Ahí, bien hecho, ¿Dale? bien hecho. ¿Dale? A la da, cárcel, chuche. tiene el dinero, Pringap? Era, era dinero. ¿Qué dinero? ¿Pero qué? Era yo, Pringap. Dale el dinero, mata ah, dale el dinero. Ah, soy dinero? un arte. Ah, perdón, perdón. Soy artista del escapismo. ¡Hola, te está pegando, Laxus! Chachos, falta dinero. Para más misiones. Eso, simio no pega a simio. Falta dinero. Eh, paga, turche. ay Eh, ya lo he pagado todo, eran 16. Yo voy no a ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que los cojones! ¿Dónde están los 100? No, no, 100? Yo, yo, yo he puesto 21, dámelo. Ah, que no, que no que no, 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 que no, que no, que imposible. Eh, me están tocando las nalgas aquí, ¿qué? Ah, qué? Bueno, que Copérnico, que ¿Qué yo solo pagado. tengo. Que yo tenía 10. Bueno, vamos a hacer. Eh, Venga, de vamos de a hacer una tasación un ¿va o qué? Venga, vamos, Venga, dale, vamos. vamos. ¿Qué? que yo qué, que yo. no, La... no si yo soy. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ahí está lo demás, ya está lo demás. Yo, 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 yo. ¡Ay! ¡Eh! Te pero deja el mono en pasivo, bro. Tanicen, macho. No, deja el mono, que... tío. Ah, fue no tu mono, pasivo. pero ¿por qué no, me volvió a pegar? No, que, churches. que no, que no que está pasivo ya. De churches, que fue el mono. Venga, vamos, bien, vamos chavales, vamos, churches. Look look de vamos, churches. A ver si se la montura. ¡Tarán, hola wey! Espérate, chulche, espérate. Tenemos que hacer la entrada. Esperen, que nos están ah, vale, tomando vale, vale. fotos. Ah, vale. Por favor, paciencia. Desde el del medio es muy feo. Si sí, ha quedado tu muy madre bien. no dijo lo mismo. Pero si lo hacéis después, eso, que venimos aquí y llevamos dos horas esperando. Gracias. Oiga, ¿es su programa o es el mío? <laughs> Joder. ¿Me podéis poner la musiquita? ¿no? ¿Me podéis poner me la musiquita? Eh, eso va en la edición, señor Miso. Ah, colón. vale, vale, eso. vale. <laughs> Venga, bueno. para adentro. Ahí va, ponte eh, dentro. Ponte eh, dentro tengo Kunis. que hacer una pequeña entrevista primero. Espérate, espérate, Cunis, espérate. Vale, vale. Ponte dentro, tú ponte dentro. ¿Yo? ¡Yo! ¡No, tú no, Chulches! ¡Ella! Mira, ahí vamos. Ay, ahí. Ahí vamos Preséntame. ¡No, pringao! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Entro? Sí, sí. ¡Bienvenidos al precio de la historia! Aquí estamos con… Bueno, yo me presento, soy Tito Chulches, pero… Tenemos a un vendedor que viene del lejano oeste. ¡El aclamado Jeffrey Mejillón! <laughs> tenemos… Muchos materiales, muchos artilugios, cosas que jamás habéis visto y cosas que ¿Ajá. pagaréis todo vuestro dinero por ellas, porque tienen un valor incalculable. ¡Oh sí, qué emoción! Y además, sí. Bueno, vale de... ya de los silbidos y presentarnos el producto, por favor. Bien, chicos. Mi nombre es Nexus Callahan. Y he venido a traeros el mejor producto que vais a comprar en toda vuestra vida. Os traigo algo único en Arcadia que vais a desear sacarme de las manos. Esto que tengo me lo vendió un vaquero llamado Aldo, el cual ahora mismo está muerto. O al menos eso creo. Bien. Vale, ya está Kuni, ¿me vas a entrevista ahora o qué? ¿Qué tengo que decir? Bien, aquí entrevista. Y la ¡Entrevista! Chuches, tú aquí conmigo, entrevista. chuches. ¿tú? Entrevista, chuches. Vale, ¿su nombre y a qué vienen? ¡Hola! ¡Hey! Mi nombre es Mike. Vengo de Oklahoma. Y la verdad... ¿Qué nombre tiene? Ah, no, perdón, es verdad, es verdad. es verdad. <coughs> Espérate. Eh. ¡Corten! ¡Bien! Mi nombre es Nexus. Vengo de Wyoming. Y traigo algo que no van a poder rechazar estos insultantes mercaderes. Sé que van a intentar timarme, pero con mis artimañas de vendedor exclusivo... Creo que voy a poder sacarles un buen precio, ¿verdad, churches? Y tanto, tenemos seis estrellas de búsqueda porque lo que os traemos aquí es delictivo, de, de todo lo que tiene. Amigo. Sí, la verdad es que tenemos un poquito de problemas con la justicia y creo que esto puede traernos un poquito más. Pero bueno, no la hemos robado nosotros, solamente la hemos conseguido. Un saludo, mamá, si me estás viendo ahora. ¡Mamá, papá, un saludito! ¡Un saludito, también, mamá! Bésame, también. ¡Un beso, papá. ¡Salgo en vale, la… Eh. ¡Eh! Perdón, chicos, estoy tan emocionado que he salido hasta el techo. <laughs> ¿Qué ha pasado? Vale, bueno. Estofanía, cuidado porque no tengamos seguro de vida, ¿eh? Si se nos muere aquí, tenemos que cerrar la tienda. ¿Ven ya? Bien, ¡Adelante! Ven, chicos. Bien. Eh, vengo con mi amigo Chustes desde Wyoming para traeros un objeto increíble cedido por el gran Aldo de la tribu de los vaqueros. Os lo dejo aquí. Primero voy a darlo para leerlo. Para que leáis primero. Perfecto. Eh, Tony, voy a leer. Un gran libro, ¿eh? Sí. Tiene mucha historia: Montura del Yerif única en el mundo entero, conseguida por Kerry Capolla y distribuida por el verga larga. <laughs> Interesante. Montura oh. real del Griff con una historia increíble la cual inspiró a muchos combatientes. ¿Mm? Y aquí está el objeto. Hombre, ¿eh? Vector, que pasa? que estamos viendo el precio de la historia, imbéciles! Se le ha ido la luz al Game Flow. Da igual, no me pasa nada. Bueno, Jerry. <laughs> Uy, Tony. <laughs> A ver, dame eso. Me está aquí. Está dentro, dentro. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, es impresionante, ¿verdad? ¿Estáis impresionados, verdad? Una montura de. Aparentemente, un bicho. Una ¿Pero ¡voltea la cámara? <laughs> a ver, mira la está cámara, Es mi programa, tú tienes que voltear, no yo, ¿de acuerdo? Vaya, Yo parece que. Yo solo os digo una cosa, chicos. Me grábame, grábame, grábame. Yo solo digo una cosa, chicos, y es que parece que al gordo se ha quedado sin palabras, como podéis observar. No, <laughs> ¿Se se ha quedado de piedra? ¿Se ha congelado? Se Está ha quedado de, de piedra. La verdad estoy bastante impresionado por la montura que habéis traído. A ver. Ah, para el la ejemplo, verdad el gordo es, es que aquí leptivo. dice que. ¿Cómo? Bueno, a ver, Igual le que estaba estaba diciendo anillo, pero verde. Ya que aquí dice que es una montura aparentemente de un sheriff. ¿De qué sheriff sí. habrá sido? Vaya, Miren, creo que es de otro pueblo, padre. creo que es. Pero vamos a hacer una cosa. Como nosotros no entendemos estas cosas, vamos a llamar a un especialista. Que ah, vaya, un experto. Montura. Por favor, ¿Sí? 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 Jerry, llámalo. Le voy a llamar, Tony. Especialista en ver, monturas. Estefanía, grábame a mí. Por favor, los demás, silencio. Sí, pero discúlpeme. Estefanía. Vale, vale, perdón. España me puede grabar. No Tefania se ha quedado de piedra con esa montura también, eh. Se han quedado de piedra. Se han no, quedado de España. piedra. Están impactados. Impactados. Bueno, <laughs> corten. Creo corten. que tengo que suspender el programa. <risa> <risa> se han quedado todos de Mira, el cámara y el gordito difícil. Madre Oye, mía. una cosa. ¿Qué pasa? Iván. Ah, vaya. <laughs> parece ser que esta se ha quedado flipando. Mirad, eh, chicos, ande, está no. anonadada. Ha dicho «wow», increíble, amigo. Que, mira, mira, se ha desmayado y todo de la montaña. <laughs> vaya, parece que el gordo… La eh, para afuera, por favor, señor. Eh… Es impresionante, ¡Ahora, eh, Pero sigue grabando la cámara, eh. Sí, sigue grabando. Se han quedado en los dados eh con la montura? Oh, no. Ay. <laughs> bueno, ¿cuánto nos mira, dais por me... la montura? ¿Cuánto nos dais? Te estoy escuchando lo que estás hablando, ¿quieres un tiro en la cabeza o qué verga? Tranquilo, Lazo, si no estoy no estoy diciendo nada, cabrón. Al otro, ven, ven, ven dilo aquí, ven. La sube, ver, la Pero qué quieres que diga? Fotosando? ¿Puedes quitarse de la mesa? de uno? Que no, te me está echando fotos, no ¿Qué quieres, qué quieres? Ay, mi go. Quítate, hombre. A ver, eh, parece que la cámara se ha quedado paraplégica, pero nos puede escuchar. Sí, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Sí, sí. Pues vamos a seguir con el programa. Ah, bueno. Muy bien, vale, Tony. Ella eh, está en un mundo paralelo, pero sí. está grabando, ¿de acuerdo? Ah, vale, está grabando, qué Estefanía. bien, qué bien. Vale, vale, vale. Grábame, ¿vale? Déjame ahí Tony que me grabe un momento. Ah, Tony. Se pudre el Dale, vente. ¿Qué? No, no, si yo no he dicho nada. Bueno, ahora llamaremos a nuestro experto de monturas. Acompáñame, Estefanía. Hola, mamá, salgo vale. en cámara, espera, hola. Las nos me están pegando. Hola. Hey, no Tita no le Isabel. Niño, niño. A ver, niña ¡alta! No, 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 ¿quiere no, caerte no, no, ya que estaba vendiendo cosas? Perfecto, ya la he movido. Adelante. A ver, ¿y dónde está el experto? Pase, señor especialista. Ah, mira, pero lo tenéis aquí preparado. Ah, tú, mira, el especialista está aquí. Esto. Anda hoy sí, buenas tardes, caballero. Hemos traído a nuestro mejor especialista, no, Morrison. No, de acuerdo. ¿eh? Hostia. Oh, Morrison, se ha movido, eh, se, Morrison, ha movido sí. se ha movido, sí. se ha movido. Ahí está, vuelto ha vuelto. Hola. ¿Hola, me escuchas ahora? Sí. Ahora la cámara está aquí. Ah, ah. perfecto! <laughs> Hola. Es que no se escuchaba, pero estaba en otro mundo, ¿sabes? No sé cómo. <laughs> vale, tranquila, cunita <laughs> No, no. ¿Habéis visto lo que causa esto? Tranquila, Taffy, tranquila. <risa> <risa> quedó catacónica. Quiero <laughs> ah, no, decir que, que si puedes venir no, aquí a dar la opinión acerca de los expertos. O sea, ¿qué opinas tú de los expertos? Ah, vale, sí. ¿Pero qué Ven, chuche, ¿Pero vamos a opinar, si opinar, opinar? vamos a opinar. Pero si ni siquiera hablé. Pero si. Da si igual, hable. tú déjala, ya no, sabe. Antes. Ya sabe. Bien, la verdad, sinceramente sinceramente opino que estos tíos no tienen ni idea. No saben lo que tienen entre manos, y no me refiero a su pija, sino me refiero a la montura que les he traído. No saben la cantidad de, de problemas que me puedo haber metido por traer esa montura exclusiva para ellos. es tú qué tienes que decir? Hombre, yo la verdad es que en estos programas nunca he creído, siempre me parece una estafa, y yo creo que el mismo profesional que te mira un libro, te mira una piedra fosilizada en el, en el Himalaya, la verdad. Creo es cierto. que son profesionales para todo. Y Correcto. esto es un timo, la verdad. Y con la cara que me lleva, el de en medio. Vale, vale, perdón. Eh, oye, me han dicho que tú pagas 100 glories por la cara. ¡Silencio! De... ¡Que pues estamos diversos. grabando, cojones! ¡Estamos grabando, imbéciles! ¡Oh! ¡Cállate ya, niño, ¡Vete a, a dar de mamar a tu madre! Eso, voy a pedir impronta por ahí. <laughs> bueno ¿Cómo estábamos? Eh, Jerry, ¿en qué estábamos? Preséntate. Vale, ahora me se me murió me... Jerry, perfecto. Adelante. No lo veo. Jerry muerto. No, que está ahí. Dime, 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 disculpe. ¿Cómo que dime? A ver, ¿vamos a estar atentos al programa o no? Perdón, disculpe, señor Tony. Vale, ¿en qué estábamos? ¿En que el Morrison, qué Morrison, que tenía que hacer? Ah, bueno, sí, al parecer Morrison va a tener que entrar en nuestro despacho y verificar un poco la existencia de esta montura. La existencia, pues... Pero no se ha presentado el señor Morrison y para qué viene. Bueno, pues venga, Pero, caso, preséntale cámara, cámara que es que no hacen me nada. Ha dado paso a presentarme. No, no. Vaya dirección. Tengo escrito Soy el guion Soy ¿eh? el especialista en monturas. Por lo tanto, eh, vamos a dar paso a investigar vuestra montura para ver si es verídico lo que venís a eh, enseñarnos. Perfecto. Perfecto. Y ¿y la pincha? No va vale, vale, vale. Ay, se ha desmayado, de la montura. Eh. Sigo grabando yo o qué? No grabe. <laughs> ¡Oye la cámara! Vamos a meter! ¡Pero hombre, pero bueno! pero ¿Qué es el programa? ¿Es este, por favor, macho? Los técnicos, disculpen. ¿Qué es el programa? No, ¿Es este? ¿Pero qué programa es este que se muere? <laughs> o sea, no tenéis una buena una, una, una buena vida, una alimentación equilibrada, pues eh. ¿Qué les pasa, tío? Oh, oh. ¡Más partido el sombrero, tío! <laughs> Tran tranquilo, o sea, no está pasando nada aquí atrás. A ver, por favor. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Usted por qué está rompiendo el decorado? Porque me ha... mira, si sí estoy sangrando. <laughs> ¡Eh! Venga. En ya. toda la cara. Vale, Por listo. Esa lanza vamos a viene ver. del Himalaya. Esa lanza es una lanza afilada con el culo de un caballo. ¿Qué dices? ¿Oh, sí? <laughs> ¿Qué lanza, tío? ¿Qué habla de culo de caballo? Bueno, no? pues nada, vamos a seguir con las... Con... Dame la montura y la vendo otro día, porque además. Vale. Macho... Tiene otro día. Perfecto. Mejor porque esto es un descontrol. Sí, porque tengo otra cosa <laughs> para vender también. Tengo otra cosa para vender y es básicamente es que la señorita de la cámara, pues no sé. qué. Sí, le pasa he, he estado investigando, bien. vale, sobre la desaparición del pingüino de Copérnico y creo que tengo el culpable. ¿Quién Yo ha también? sido? Pero espere, espere, necesito espere, que voy a avisar a Copérnico. Ah, vale. Transformación. Copérnico, Hola, ¿eres ahí? tú? Jefferson. Hombre, Copérnico, no, ¿qué tal? Soy Copérnico. Jerry es Copérnico. ¿Qué tal? No. El precio de la historia. Jerry Jerry Hombre, no sé, y yo Copernico creo que no se parecen Copernico. en nada, ¿eh? Chuche, pero bueno, todo lo. La... Copérnico, no, sé quién ha robado tu. Sé quién ha robado tu, tu pingüino, pero dinero para. Bueno, pero dinero para que decirte la respuesta, porque he invertido mucho dinero para, para conseguir la respuesta. ¿Tú necesitas dinero para todo, caballero. Sí. Per... Vamos a ver, pedazo de rata asquerosa. ¿Tú cuando pides los servicios de alguien, qué pasa? ¿De qué quieres que come? ¿Del aire o qué te pasa, eh? ¿Eh? ¿Vale, vale? Caballero, no se ponga tampoco tan agresivo ver, ¿Eh? ¡Hombre! Es que me están tirando por tierra mis servicios, yo soy un investigador que ya investigué la desaparición de la montura de Rosito, y ahora estoy investigando la desaparición de la, de, de del de señor Flynn, que es más difícil investigar a personas que objetos A ver, eh, mira, la verdad no Por lo tanto necesito 150 relíquios para saber los dónde está el, el señor Flynn ¿Dónde está mi señor Flynn? ¿Dónde está el señor Flynn? Flynn? ¿Tranquilizas que nada que ver? ¿Cómo ¿No, no ¿Cómo voy no, a tener yo no, que nada. ver si llevo aquí todo el rato en el mercado con vosotros? Sí, por eso te digo, porque el señor Flynn estaba en el mercado a las 11.2.42 y ahora mismo no está. Pues no, no sé dónde está. Y tú estabas en el mercado en esa hora. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto qué? pide? 150 dólares. De Buenas tardes, ¿qué pasa por aquí? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Eh, me, me va a hacer esto, me va a hacer usted esto. Bro, eh, es lo bueno, que pide para pues... la investigación no le puedo dar esa semejante cantidad ah que, que vale mucho menos señor Flynn ah vale vale no pasa nada no pasa nada pero o sea, el señor el Flynn vale que, menos de 150? A ver, es que lo primero de todo parece que ser no que, sí, parece es el que sí churches parece ser que sí chuches. que el señor Flynn vale menos de 150 cincuenta menos sí, de 150 cincuenta sí, Bueno, es lamentable la verdad. señor verdad ese es el valor que le da el señor Flynn bueno sí vamos ese es explico ese, ese, ese. me puedes escuchar un momento sí adelante que no me pagan lo suficiente para pagarle esa cantidad. Puede pedir prestado si quiere. Pero. Pide un préstamo al banco. Pero que a nadie nos paga el señor Winchester, yo no yo, nos pago. Yo te presto. 5 Glory coins. Venga, vale. A lo mejor llegamos, es la cantidad. Copérnico. Son 150 dólares más tu sombrero porque Oye, hay que oler a el esa astro? cámara dónde la has sacado? ¿Qué cámara? <laughs> la que tienes en la mano ahora mismo antes. Pero, ahora mismo antes, ¿cuándo? ¿Ahora mismo o antes? Antes antes de, antes de no qué de no se la habrá robado a Estefanía, ¿no? No, hombre. Eh, Espera un momento, quédese aquí un momento, ¿vale? Sí, no claro, claro. hay cámaras en este mundo que se puedan adquirir. Sí, por eso, por eso, yo no estoy flipando, no sé por qué dice eso. Se la roba Estefanía. ¿No? vale. Dame <laughs> usted la cámara? <laughs> la cámara. Pues dámelo, dámelo, dame la hacha. No, no. Dame la chaque que le he dado sin querer. Hostia. ¡No su. Ah. Ya ve gritando que no, 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 no entre, no, entre, no me mate. Vale. Que tengo miedo? Pues yo justo veo la habitación de al lado, ¿No? Muy cerquita. ¡No puedo moverme! ¡Ah! ¿No? ¿Qué pasó? Pasa con Pernico. ¡Socorro! ¿Cómo que no? Mira, yo estoy he en calzoncillo. Está bien, la chiquita. ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa Luxur, aquí? ¿Qué pasa ¡Que tenga ese! Pasa? ¡Que ha robado la cámara de Estefanía! Voy, voy, voy. A la cárcel va ¿Así? ¿Ah, ¡Oh! Pues cuando te Mierda, mierda. mierda. Ah, ¿Dónde está el ah, ¡Ne! No, ¡Es, no, no, ¡Me, vea, me eh. está obligando a hablar! ¿Dónde ¡Me está obligando está a hablar Fing? Nexus! <risa> 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 ¿Me puedo meter aquí en el duelo? ¿No? Hostia, se suena en el duelo, bro. No, mierda. Nexus, ¿Podemos hacer esto por la buena o por las malas? En ese sitio rata, te estamos campeando. Tirotepe, eh. Sí, tirotepe si no de Elena, igual. Sí, cien por ciento. Sí. ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí, directo! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! <laughs> 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 creo que he bugueado la Matrix, pero creo que he bugueado la Matrix. Espérate, eh. No, 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 lanzar... ¡He bugueado la Matrix, bro! ¡He bugueado la Matrix, bro! Ahí, Estoy la suben, canta, ¡Ay, la mierda! ¡Que tengo el rifle! ¿Dónde? Te sentás en Nexus. Ay, tenía el rifle por un momento. ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Picando, picando! Eh, pero dejadme picar, hombre. hombre. ¿Por qué, han, qué, ¿Qué onda? ¿Por, por qué tan calladito? ¿Va a llorar o que? Para partirte la madre aquí en corto.

Se ve que está riendo, ¿está riendo de mí o okay? qué? <laughs> ¡No! ¡Listo! ¡Y él aquí! <laughs> ¡Ey! 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 ¡Esta <laughs> <Ya> se murió! <laughs>

Eh, pero ponte a picar, ponte a picar, ratilla. ¡Se nos va a escapar! ¡Se nos va a escapar! Vale, quítame las esposas, ratas. Baja, baja. No, quítame las esposas. Sí, baja y te las quito, pero no puedo. Si no, no, quítamelas. Que no puedas, no. y Escúchame, no me vaciles, eh. Baja. Dale, voy, voy, eh. Pero quieto, eh. Vale. Quieto, eh. <laughs> ¿Qué ah. Bueno, ¿qué queréis? Nada, nada, observarte, eh. Observarte. ¿Por qué me estás siguiendo todo el rato? ¿Eh? ¿Por qué me has metido en la cárcel y toda la movida? ¿Cómo? ¿Por qué? Si, si le has pegado un palizón al copérnico en el parking. ¿Pero qué dice? ¡Que me estaba buscando Pero, ¿no? él! ¿Qué ha pasado? Ah. ¡Ratones! Al final me quedo la cámara. Ya te falta poco ya. Sí, ya, la verdad que sí. En cuanto salga os voy a meter un tiro a cada uno en cuanto salga. Sí, seguro, sí. ¿Qué no? <laughs> eh. Ya verás, ya Ya verás Ya verás, ya La sopa que te voy a dar Como venga, con disparitos, eh ¿Ya estás? ¿Sí? Ah A ver si... Chicos, me va a dormir. No tengo la sí, poca... Te eh! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Chicos, segura! ¿A la qué? ¿Eh? ¿eh? ¡Ayuda, ayuda, chicos! ¡Uy, oh, ya he pagado, ya he apagado, ya he apagado! ¡Ay! ¡No! ¡No! Venga. O sea, que me va a hacer otra vez. Espérate. Nexus, Nexus, ¡Atraparlo! ¡Atraparlo, por favor! Tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? no, no! ¡Mátalo! ¡Atraparlo, atraparlo, por favor! ¡Atraparlo, atraparlo, por favor, que me han robado bu bu Bueno, bueno, Spider-Man en persona, ¿eh? <laughs> señor Nexus Dime Mírame <laughs> Ya podemos empezar con la investigación del señor Flynn <laughs> No, porque la almeja me está disparando la cabeza Copérnico, eh. dile a la almeja que pare lo que, todo lo que está haciendo la Almejita, por favor, que está en busca y captura a mi señor Flynn, por favor Hemos estado analizando un poco el terreno en eso y todos los caminos te llevan a ti. Sí. <laughs> si te pillo te voy a matar, eh. Te aviso. Te vino a la cabeza, eh. Ya te ha avisado. Sí, si ríe, 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 que cuando te la lleves a ver. Me ha robado sí, ¿no? aire, eh. Es que me está disparando el laxo te tomar por el culo. <laughs> que yo tengo buen aim, eh. <laughs> no hijo de. perra una <laughs> ardillita. Copérnico. ¿Dónde está el señor Free? Parece. Suéltame, Copérnico, suéltame. ¿Qué dónde está el señor Flynn? Vale, te lo digo por si sí me lo pagas. Ya he pagado el chorchos. ¿Cuánto has pagado? Treinta Glories. ¡Mentira! ¡Me ha pagado un glory! Me ha pagado dos Glories, su? Venga, va, que te voy a decir dónde está el señor Flint, pero parad ya. Con esos dos glories Dame he empezado la investigación. Y ¿Qué? Eh? ¿Qué, ¿qué quieres, Ameja? ¿Qué quieres? Sombrero de lobo blanco y mi ropa y todo. Pero, ¿qué dices calajate de ropa? No te ¿no le has robado ¿No? nada, tío. Chicos, me has robado las porras, me has robado la ropa, me ha robado todo. Que no te has robado las porras si las si tienes. Mira tu inventario a ver si las tienes. ¿Qué porras? ¿Podemos dormir para ¿Qué? verificar Oye, eso? Míralo, ¿ves cómo las calajate. tienes? ¿Ves cómo las tienes? Lo ves. No te he robado nada. Espera, espera. Y los pantalones? ¿Y, es los pantalones. y la cabeza de lobo. ¿Qué cabeza de lobo, bro? La que lleva. La que tiene esta. puesta, por ejemplo. ¿Qué dices? No tengo ninguna cabeza de lobo. Esta cabeza no es de lobo. Es de Husky. ¿Un <laughs> Husky? <risa> ¿Esto que es equivalente a tener las seis estrellas de, de, de Arcadia o qué es esto? Sí. Pues sí bueno, menos. Copérnico, va. Te vamos a decir dónde está tu señor free, pero pa, danos algo, coño, algo. Pero, vale, os doy 10 glories. Joder, qué poco. Pff, qué poco. Qué poco. A ver, yo he, he llegado a una conclusión, Nexus. Dime. Sí, háblale, dile, dile. Señor Flynn no está en el mercado. Hombre, eso está claro. No. Vale, ¿dónde y puede señor, estar entonces? apuntan a ti. ¿Por Casi qué? Tú. A ver, yo he investigado. Llevas ganchos. Yo he nunca invest... has metido un pen en una vagina. ¿Qué? Si ¿Sí eres tú, cabrón. Sí, sí. Eso era un olor que me vino de ahí. Que en plan de era como Catrina. Que uh, no ha metido pen en vagina. Chaval, eso perdona. Es Copérnico. Perdona, pero estáis hablando con un mastodonte, eh. ¿Ah, sé. Sí? Dudo, la verdad. Dudo. dando justamente con un mastodonte. Aquí me te queda ese gorro la almeja, por cierto. Eh, bueno, va... Eh... ¿Cuántos penes es? Almeja, ya, ¿qué te haces? Así no puedo buscar, ¿eh? Copérnico, así... Mi ropa. Así no... así no puedo, ¿eh? Copérnico... Bueno, pues dale, y... dale el sombrero y luego buscamos. Que no, que ese sombrero es mío, lo tengo de casa. Aquí me también me huele a, ca a, 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 a cantina, ¿eh? Pues le voy a dormir, yo Escúchame, está, ¿no? Está, ¿no? Copérnico, ¿Ya está, Copérnico, Copérnico, para tu negociación del pingüino. Vale, que entregue la ropa pues y después que te muestre. Para mi negociación. Ey, entrega no. la ropa. Te vamos a tener que la <laughs> A mí no me la. Haces. <laughs> ¿Qué ropa? Ah, no te la hago, tío, meja. ¿me No, no, no se entera, ¿eh? Lol, bugueada. Ah, sí, ah pero eh, a mí, me... ¿por qué? ¿Dónde estás? A mí no me la... Nexus. ¿Dónde estás? Dime. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? ¡Hola, hijo de perra! Me siento lofa. ¡Hostia, que me he dormido aquí dentro! No me... ¡Una rata de cloaca! <laughs> Venga, sí, meja, os no. sigue. Sí, sí, me. Te lo juro que te voy a reventar. Venga, meja, va. ¿Quieres que entre? ¿Quieres que entre? No, 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 no. No, ah, no, no hagas trampas, dentro. eh. Para entrar, no hagas trampas, eh. O sea, ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? ¿Quieres que entre? Estás dormido, eh. ¡Estás dormido! Tú? Sí, tú estás ahí fuera, no puedes pillarme, imbécil. ¿Quieres que entre, eh? Almejita, almejita. Escucha, tengo que entrar, eh. Tengo que entrar. ¡Pum! Oye. ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Dame mi ropa y mi skin. Eres lo peor que hay, chaval. Tú sabes la probabilidad que de que me quede aquí dentro de la misión. He bugueado la misión de Código Alex, chaval. He bugueado la misión de Código Alex. Código Alex. Mámame la verga, como digo, Alex. He bugueado tu misión. Bueno, entonces voy a tener que entrar, ¿no? No. En 10 segundos entro. Sí, sí, corre, corre porque te voy a cazar. ¿Qué quieres así? ¿Una peleita, eh? Adiós, Amelia. ¿Dónde te vas? ¡Estás haciendo una peleita! ¡Cómeme la pinche imbécil! Sí, me habrán puesto la de posa, pero me piro. Adiós, tonto. ¡No! ¡Copernico! Eh, ¿Usted no... sabe que ha estado delinquiendo? Hasta que no devuelva el sombrero, escuche, hasta que no devuelva el sombrero, no, no lo voy a soltar. Y yo tengo mucha paciencia. Yo también. Vale, pues venga, comprobémoslo. Este va a tener que irlo ya. Pero sube, sube. No se meta por ahí debajo No se me... yo tengo mucha paciencia ¿Qué? Está con la risita tonta, ¿no? Está... Sigue con la risita ¿Dónde está? Aquí debajo Venga, déjalo, déjalo, eh, quédate quieto, quédate quieto Eh, papá Vamos ¿Qué? a hablar, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto, escúchame. ¿Por qué estás haciendo lo...? Toma. ¡Ah! Toma. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! <laughs> ¡Ah! <laughs> ¡Ah! <laughs> ¡Muy buena! Ponle, 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 ponle el retenito alrededor. Ponle el retrenito alrededor que diga eh, ratero, <laughs> ladrón. Pónselo, ponselo. Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás Nexu, Nexu, deja de hacer mamadas que se va a liar con el, con el Mira, está poniendo lo... Joder. ¡Copérnico! ¡No! Perfecto. ¡Nexu no! ¡Cómo ya, ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Me han detenido! Estoy, estoy en ello, Copérnico. Ah, vale. Necesito... ¿Un, un abogado, quiero un abogado. ¿Qué le parece, señor Laxus? ¿Le parece bien el cartel así? A ver, aquí se encuentra un ladrón. Voy a aprender, de ponerlo, Ah, No, pero eso es demasiado elogio, pero tú eres bobo. Es lo que hay que dejarlo mal, imbécil, no halagarlo. Pon un 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 un, pon un. 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 una ratilla de alcantarilla. Me estoy muriendo de hambre, necesito comida. Sí, sí. Mira, esta. No, está muy ah. pequeña, Naxus. Pues sí. bien que te gusta. Hijos de perra. Así mejor, ¿no? Así mejor. A ver. Aquí se encuentra una ratilla... De... Perfecto, escúchame. Te voy a abrir la puerto un momentito. ¿eh? Vale. No, tirarte comida. No intentes nada. Cabrón. Pero si no puedo comer con las esposas. No intentes nada, ¿vale? No intentes vale, nada. Vale. Voy a que, Quítame eh, las quédate. esposas. Almeja, Almeja, te abro la puerta y le quita sí. las esposas, ¿vale? Vale, vale. Corre, corre, corre. ¡Me he quedado atrapado! Ah, ¡Atontado! ¡Ves! ¿Ves? ¡Que me queda atrapado aquí! Madre de mi pila o qué? ¿Ves cómo me quedé, tío? Suéltame esto. Pero, no, ¿por, qué, no. ¿por qué te metes en la trampa? El que tenía que asomar un poco era él, y tú le quitabas las esposas, y si, si intentaba escapar, <laughs> caía la. No me mames. Yo no sé, sé dónde mames, está el señor Flint? Oye, ¿cuánto, dura, ¿cuánto puede durar un pingüino sin comida? Se puede morir, ¿eh? Si no comes pescado. Vaya, qué lástima, ¿eh, Copérnico? Vale, abrimos la puerta. Espérate, ¿eh? ¿tú sabes dónde está el señor Flynn de verdad? Sí, yo lo sé. Vale, vamos a llegar a un trato, vamos a llegar a un trato porque nos conocemos, a ver. Maldito almeja, tío, en serio, me desmorrate mi, mi maldito plan de humillar. Ok. Te voy a dar comida para que coma, ya que andas así. Vale, pero quítame las esposas. Film? Sí, pero devuélvele las cosas a la almeja. Devuélvele las cosas a la almeja. ¿Qué ¿Vale? es que no me ha robado nada? Y ese, casco, ese casco que cargas es de él, déjate de mamada. No, demás, mentira. Tú, tú, pantalones tú sabes. Pero tú que, sabes que si lo, no son... los pantalones los tienes tú, imbécil. Ah, es verdad, están rotos. Están es rotos, que mira que es tonto, 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 te lo he dicho, Alexis, como es imbécil. Y los guantes, <laughs> espérate, cabeza. los guantes. También. La cabeza. la cabeza de Osorio. Madre de, de mi vida. Es cabrón. que ves cómo es imbécil vale. Laxus, ves. Vale, el casco es el que tienes, tienes que devolvérselo. ¿Y sabes por qué? Porque no son de esta época. Aviso, primero. Al siguiente va el plomo. Y te, y te que el casco, y te que Puebla. solo tengo la skin. El casco, o sea, el solo casco no lo tiene él, tiene él no lo ves que lo tiene, tiene puesto. Tiene lo tienes tú puesto el casco al menos. Ves, es que. Tío, me en la cárcel a él, Laxus, meterlo en la cárcel. Ahí está, joder. Vete un rato, vete un rato. Ah, que no te bajes. No, porque tiene. Esa. ¡Ah! ¡Venga, imbécil! dame a comer la picha. Como no me des la de la de te va? Vale, Gracias. ven para para quitarte. Pero ve, ¿por qué quieres salir corriendo como una ratilla? Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Pero no tienes nada, de, no tienes nada de. No tienes nada no, de. ¡Que no, no tengo nada! Vale, me vale verga. Me vale verga una skin, tío, que verga. Claro, es una skin. Si, si vale, yo tengo casco claro. normal. O sea, una hora persiguiéndote al este para tener todo roto en su inventario. Es que, es que cada día me sorprende más, bro. Cada día me sorprende. Día. Díganle no lo ropo, eh. No, no. Es que no, tontísimo, te lo estoy diciendo. Bueno, capérnico, 50 gloricones. Ahora 50 gloricones por el pingüino. No, pero si ya he hecho negocios con el chocho, ¿me lo va a buscar gratis? No, porque si no, yo sé dónde, no sé dónde está el Churches. Sí, sí lo sabe. No lo sabe. Sí. Mira me ha dicho que él no trata con personas que pone precio a sus, a, a, a sus animales. Entonces yo le he dicho pues entonces no pongo precio a la búsqueda del señor Flynn. Y entonces. Oye quítame ser... los animales de aquí ratas. Sí la verdad creo que le interesa bastante no por eso. Sí <laughs> 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 hey, ríete tú ríete tú ríete tú ríete. Tú ríe, ríe. Meja ¿ya ¿Has visto que a tus amigos le importan la mierda tu casco de mierda? Y ahí ah, está, está mi mantis Algo hizo esa mantis y me acuerdo que le metí Ey, por cierto, el chucho se estaba intentando dormirme a mí con esta mantis. Te aviso, eh, para que sepa. Vale. Que se lo haga la almeja, vale. Pero que conmigo no juegue así, porque la quiebra esa mantis. No, no la. ¿eh? ¿Que la quiebra la mantis? Sí, pero que... Sí, la quiebro, la parto al diome. La, ¿Al sabes? diome? Hostia. Bueno, ¿cómo va. Sí, por ¿sabes? la molestia de todo lo que me habéis hecho, 50 Glory Coins. Vale, pero. Dile al chucho que venga aquí. No. No te voy a dar 50 glory coins. Te doy como mucho 20. 25. 20. ¿La vida del señor eh, Flynn vale 25 que... glory coins? No, la vida del señor Flynn no vale nada. Vale mucho más que Entonces. Vale más todo. Pero no le puedo... Si usted bueno, mira, la verdad, dinero, por pues... 25 glory coins lo mato. Porque llevo aquí dos horas para que me deis no. algo ah, para la, la mierda esa, usted. tío. Encima la ha robado usted. Eh, no, no lo he robado yo, pero ¿sí dónde está. Ah, no, claro, lo dicho que lo matas. Claro, ¿Cuántas boludas querías? 50. ¿Y ¿Qué hace con...? Una, no, que okay, que la mitad, la mitad. Venga, va, que llevo aquí bien, dos horas para, la, para que me deis la mierda esa, va. ¿Cuánto es la mitad? Ve <laughs> 24 más 1. Ah, 24 entonces, perfecto. Más 1. ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Qué quieres? La vida del señor Flynn está en peligro. Pero que ver vergas dándole tu dinero a este para que. Pero encima le va. Pero tú eres tonto, encima Pero, le va a dar dinero después que, que viniste que la lo valía. encuentre! Madre ¡Venga, va! ¡Dame el dinero, Copérnico! ¡Ya se lo he dado! ¿Qué? ¡Pero <laughs> esto no. No, no ha matado nada. Toma, toma el dinero. Copérnico no ha matado nada, bro. Venga, va. En serio, va. Oye, mira, me estoy cabreando y... Al final, no te voy a dar nada y el señor Flink... Ya le contaré. Bueno, ya tengo 25 glory coins, así que sin más, perfecto. No, 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 por favor, no, encuéntramelo, por favor. Venga, pues dame. Más. Pero que ya... Pero se ha dicho que tenía ya 25 glory coins. No, no me los has dado. 25 va. ¡Pero si lo has dicho! Bueno, pues no sé. ¡Deja de reírte! No sé, bro. Yo voy a. Yo voy a dar un paseo para alguien. Eh, venga, no, va, no, va, no, 25. 25 glory coins. No. Venga. Que no le voy a dar. Ya le he dado dinero, lo siento mucho. Vale, pues lo voy a matar entonces. No. A ver, a ver, a ver. Cho, 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 cho. El chocho no sabe dónde está el chochos. Mira, es si más, lo no. he secuestrado yo. ¿Qué te voy a decir? <laughs> Ya, ya, sí, si me imaginaba. Pues esto le va a costar a usted un juicio, la verdad, porque se lo voy ¿Ah, sí? a presentar al señor Winchester Jott. Pues necesitaría sí, sí, sí. a mi abogado. Ah, sí. Pues no se preocupe, ¿eh? No se preocupe que le presentaré un juicio. ¿Y? ¿Pero irá con abogado? Eh... Claro, irá con abogado. ¿Es el a que tengo aquí con abogado? Eh... No, porque eso no te defendería, porque es muy chiquitita. Eh, que es, tía, es muy persistente, ¿eh? Es, es muy persistente, ¿eh? Sí. Levanta la mano, Vamos. levanta la manos. Almeja. Levanta manos. No te voy a dar la skin, por favor, la piel del lobo, por favor. Que no te la voy a dar, almeja. ¡Démela, por favor. Es parte de mí. Que no, que esta piel es mía ya, almeja. Te vas a meter en un problema grave conmigo. Te lo estoy avisando. Almeja, que esta piel no es mía. Ya. Escúchame. Te voy a dar tres segundos para que me la des. Como no me la des... Vale. Te voy a... Ir a asesinar. Me das tres segundos. No, has dicho tres segundos, no me has dado tres segundos. No, 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 te, te conozco de sobra, no lo no, quieres... Dicho, dicho tres. Estoy bien. <laughs> Uno. Sin pinchos, eh. Sin pinchos. <laughs> a ver, parece es que me voy a dormir, bro. Hostia, hostia. Me meto, ¿qué tal? Cómo va todo bien. Todo piola. Estoy vendiendo al señor Flynn. ¿Has visto qué Fíchame. guapa la skin que tengo, bro? Está buena. Está chula. El tigre, el color ese. Sí, esta me la ha dado un mi amigo almejita sí, me la ha dado. Sí, ya me, me sonaba, sí. sí. <laughs> ¿Qué pasó almejita? ¿Te dejaron pelado ¡Pero es ¡Tu tigre! ¡Tu tigre! Dame mi piel de lobo. Tres. te voy a matar. Lo que te vas tendino, eh. 3, 2, 1 y ya está. La cagaste. Te voy a asesinar. Perdiste tu oportunidad, almejita, decile, decile. No, boludo, la pegó a mí. ¡Nexus! <laughs> ¡Ay, casi! ¿Qué? ¿Me vas a dar más ah, de lobo? Yo te quería, Copérnico, eh. ¡Copérnico! ¡Laxus! ¡Laxus! ¡El almeja se ha vuelto loco, laxus! ¡El la almeja se ha vuelto loco, laxus! ¡Me quiere matar! Espera, 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 ¿por qué? Oye, porque se supone que tengo que dar pena, ¿vale? El almeja se ha vuelto loco, me quiere matar el almeja. Necesito mi piel de lobo. Tú, uh, dale su casco de lobo que te vas a valer verga. Si sabes cómo es, ¿para qué verga lo pica? <laughs> ahorita mismo. ¡Hala! ¡Eh, eh, ¡Eh! ¡Mira, eh! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Mételo he en la cárcel! mi piel de lobo. ¿Qué piel de lobo? Ahorita mismo talme con un puño cerrado y la, y la otra. <risa> <risa> ¿Puedo usar tu coche para sonarme los mocos? Dale la cabeza de lobo, tenso. <laughs> Dale, Copérnico, que te enseño dónde está. Va. Oye, gracias por las perlas. Ven, sígueme. ¿no? no, venga, va. Venga, vale. ¿Ah? Yo sé dónde están los secuestradores que te han secuestrado eso. Pero si me has dicho antes que has sido tú. ¿Tú? No, no te he dicho nada de eso que dices. ¿Tú sí. ¿Y qué no. viste? ¿Qué no, Copérnico? ¡No me digas que le han matado! ¡Que no, ven! ¡Que eso no es su piel, imbécil! Men. ¡Ah, vale, vale! Me había cansado. Como venga la meja, le meto dos hostias que lo duermo, tío. Es que pega 300 y pico ese lobo. Está loco, tío. ¡Papi ya ha vuelto! ¿Qué te has cagado, Copérnico? Señor Flynn? Señor Flynn, ¿estás aquí? 20 Gloricoins más. A ver, señor Norsum. No, no vale vale, no, señor Nosso. Señor Norsum, no le puedo dar 20 Gloricoins más. ¿Por qué? Porque si no, el señor Witch este a lo mejor me expulsa. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. ¿Y a qué es mejor? Me ¿Y qué es mejor que. qué? ¿Qué, ma... ¿Qué es mejor que maten al señor ostrino o que te expulsen? Eh. Bueno, la verdad, pensando que si me expulsa, me quedo sin trabajo, ya no tendría que trabajar, claro, pero. Claro. Igual a lo mejor me muero de hambre. ¿Cómo podría sobrevivir al señor ostrino Entonces. ¡No, vale, espere! ¡Ay! Se que... me ha escapado un puñetazo, ay! Mira, escúchame. ¿Cómo le hagas a. Sal de ahí, por favor. No. ¡Ah! ¡La ha dado, señor Flynn! No no, no, ¡La ha dado, dado, señor Flynn! ¡La ha dado, señor Flynn Copérnico! ¡Señor Flynn! ¡Tú que casi lo matas! Pero, ¡Está pero, sangrando a saco, tío, bro! ¡Está medio muerto! ¡Señor Flynn! Ola, casi Abre, lo matas, tú, Copérnico! ¡Está sangrando un ábreme. montón! Bueno, ya dejará de sangrar, hombre. No, pero me refiero que está sangrando porque te queda muy poca vida, es que lo has dado en la cabeza. Ah, sí, joder, qué puntería tengo más buena. Toma. Que no, venga, por favor, señor Nozu. Ya le he dado 25 glory coins. Más da 24. Señor Nozu, que no tengo más dinero, por favor. Uno más, va. Un glory coin más. Venga, dos. ¿Ves como si tenías, sí que tenía dos dos? ¿Ves cómo así tenía más dinero? Uno es mejor eh, un, dos es mejor que... no, uno es mejor que dos venga va Ahora ya me, me pagas el resto y ya está, ya acabamos No señor, no, por favor, que solo me quedan tres glory coins Venga va, cógelo Ay señor, ¿te han hecho algo? Que sí, que te han violado okay. ya me cuentas. Oye, dile a Chochos que venga ¿Por qué? Porque tiene mi sombrero y lo quiero. Pero ¿Está que mi... no es sombrero? No, porque ha dicho que me iba a encontrar al señor Flynn con mi sombrero y no me la devuelve. <laughs> Joder, Señor como usted me vuelva a robar el señor Flynn, no voy a pagarle nada más, ¿verdad? Le voy a coger y le voy a matar. ¿Cómo? Estaba ¿Pero en una casa. ¡Le das ahí. al señor Flynn! Eres, eres un inútil. ¿Por qué le das al señor Flynn? Bueno, pues nada, ya está solucionado. Muchas gracias. Hasta luego, Copérnico! Mi sombrero! Mi so Hasta luego! ¡Mi sombrero, chuchos! Es ¡Que es el único que me queda! El petido por los animales, queda. bro. No, mierda, mierda, mierda. Uy, que estoy a punto de matar. <risa> <risa> ¿Me dio unos disfrazos, No, no, son verdaderos, bueno, son verdaderos. vámonos. Señor verdader. Flynn. Tío, había ido al, al iceberg a pillar un pingüino. Señor Flynn. No, en serio. ¿No me tú lo he dicho, los cabrón? Los y no he pillado ninguno. <laughs> Joder. Porque me estaba muriendo de frío, tío. Estaba desnudo porque todos los señor, mercaderes no lo me parten todo el arco. Parece que se le gusta vuelto a la mano al señor Flint. Tenía un sombrero azul. ¿Qué hice? Copérnico? Un, un pingüino con sombrero azul. ¡Has visto mi sombrero! ¡Mi pingüino! Hostia, pues no me suena, bro. No me suena. ¿No? ¿No? Me suena un tala Mejira, que no. viene con un rifle por ahí. Míralo ¡Otra ya viene. vez, señor Flint! Vale, déjame tu sombrero ya! ¿Has visto a mi señor Flint? ¡Me suda la! ¡El señor Flint! No! Amigo, le lobo. Copérnico, yo lo he visto. Almeja, ya. Tranquilo. ¿Puedo si me dejas tu sombrero... Escúchame. Escúchame. ¿Ah, sí? Pues toma el sombrero. Dame mi sombrero. Que no... ¿Qué quieres, Ameja? Usted, eh? ¿Mi sombrero? Que no te va a dar el sombrero. Es mío ya. Por favor, Nesus, no, no, duérmelo, no ¿eh? duérmelo ya, tío. Duérmelo pues. ya. Mierda, Mierda, roto las porras pero qué te cree tú quick scoper que juega al Call of Duty. ¿Tiene hot? ¡Toma ¡Ah! esto! ¡Copérnico, corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy, voy! adelante ¡Ataca pollito! Ah. Venga, me has gastado un rato para que te lo pienses bien. Que eres muy pesado, Ameja, con el gorrito ya, ¿eh? Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace el bicho este? Venga, Mejita. La próxima te lo pisa mejor, ¡Dámelo! ¿eh? ¡Dámelo! 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 ¡Toma, señor Flink! ¡Eso es lo que te merece, señor Flink! ¡Adiós, la mechira! Sí, sí, tú tranquilo, te lo juro que te voy a asesinar. <laughs> Hasta luego. Venga. No, Copérnico, ¿por qué has hecho eso, Copérnico? ¡Eso te puedo. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, ah, casi ah, le abro el inventario! Casi le abro el inventario, tío, casi ¿Qué? le abro el inventario. ¿Vente? ven! Casi le abro el inventario, Copérnico, bro. ¿Ven, pringado? El es el Copérnico. Mira, mira cómo le quita cero, qué rata. Chalmejita, me pareció por ahí de lejos escuchar el en que se burló de tu risa. Por acá, no está Carga. No me dispares más que me tienes ya harto de reparar mi armadura. Yo me voy a aquí. Cinco minutos. Estoy en Le diré que se me pilla de mejor. el rojo? a dormir, ¿eh? Va. ¡Que yo no lo tengo! ¡Yo no lo tengo! Vale, churche, sal ahí. ¿Dónde estás? Yo lo tiré, lo tiré, se lo tiré a Copérnico allí. Tú no has tirado nada. ¡Que, se lo, que te lo tiré, eh! ¿Y el fling murió? No, 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 no ha muerto. ¡Copérnico! lo tiré! ¡Dime! ¡Gatón! ¡Mierda! Ese ahí... te pasa por. ¡Vacilar! Señor Nossuth, vacilar. No se vacila. Cuidado, no Copérnico, que aún te puedo reventar, ¿eh? qué vas a reventar? ¿Qué haces quitándome carne? ¿Muerto hambre? <laughs> tengo la cámara aquí. Al almea un muerto hambre, me roba la, la comida. <risa> <risa> con, cien, con 200 más, la tengo ya. Menos de 200. ¿Hoy no entran los esclavos? Eh, sí, pero es que. Es un poco movida eso, la verdad, eh. Porque queremos meter más gente, pero. Hombre, bueno, Mejira, ¿qué tal? Me lo han quitado ya ahora, me han quitado, no te preocupes, me han quitado el laxus. O sea. Nah, en verdad lo tengo yo, ven, te lo doy, te lo doy a Mejira, ven. Ven, que te lo doy, ven aquí arriba que te lo doy. Te voy a dar una mierda. Hasta luego, tonto. No te podría... <laughs> claro, si lo sé. Si es. Vale, vale. Sí, sí. sí. <laughs> Ay, la mentira, qué tontito que es. Eh, no sé por qué llevo tantas mierdas de esas, tío. Yo no Ay, ah, ya me están disparando. Qué pesados, macho. ¿Qué quieren? No he hecho nada ahora, coño. Pero ¿qué he hecho ahora, Copérnico? Dime. ¿Qué he hecho ahora? Nada, me apetecía pegarle un tiro por feo. Adiós. <laughs> <laughs> ¡Chocho, Chao, me dejó todos los animales, tío. Tengo que ir a recuperarlos. <laughs> Me ha subido más subida la almeja con la esperanza de que le iba a devolver las ah, cosas. No sabía que eso se podía, entonces. ¿Entiendes? Es un conflicto sí. para mí. Vale, vale, no te preocupes. Escucha, otra cosa. Encontré. Encontré. ¡Copérnico! Uh, ¿sí? ¿Ves? Una polilla, ¿no? Sí, hay Está más tiempo hoy pues, en la carne. Ay, que tengo que, que vender la carne, tengo que vender sí, la hay carne. Hay poquillas, hay poquillas, pero bueno, poco a poco pues, resultando. Toma, 34 ¿verdad? glories, toma ya. ¿Y, y, y los races, ¿qué pasa? Desde que me dijo la almeja lo de las 2000 patas, me no a, a ver. Viendo. Uy, la montura de Rosito, es verdad, si la tenemos es que aquí. He visto muchos races por el map, no sé qué onda. La montura de la almeja, tío, la tenemos aquí, bro. <laughs> no, 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 si sí, si yo está. A lo mejor es posible. A, yo le fallecería a, a, al señor Flynn. No, nah, hombre, de, ¿cómo voy a matar al señor Flynn, amigo? No, hombre. Porque no, no, Vale, vale. que no encuentro Pesados <laughs> de en la almeja, macho. Ya lo veo así, pensé que no lo veo. ¿Dónde está la almeja? Qué curioso, eh. Un trato por la piel de lobo ¿Ah, sí? ¿Qué trato? ¿Qué quieres? Por ella 150 Loli Coins Escúchame Dime Tú sabes lo importante que es para mí esa piel de lobo ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es mi piel de lobo blanco Entonces, hacer una cosa Tienes dos opciones ¿Sí? O me la vendes Sí, ¿Por qué me disparas? <laughs> o te la vendo y qué. Soy más rata. La mil ya la vendí, 35, chicos. Y me la llevo. O ¿Cuánto, sino, cuánto? Te viene el me... 25. O 45, sino... vale, 45, va. <laughs> 30, he dicho. He dicho 30. 45. Ah, vale, vale, 45, ok. He dicho 35. Ya no subo más. Venga, va. 35 ya te más. la doy, va. Vale, perfecto. Vuelve la carne. Primero el dinero. Eh, y a este tío, eh, para que no te extrañe, ¿vale? Cuando venga al mercado le voy a matar a él y al Dino, ¿vale? Pa vale. luego no te extrañe, ¿vale? Cuando vale. venga al mercado no le voy a dar tiempo ni a vencer, ¿vale? Vale, venga, vale. ¡Vale! Mira, mira. toma. <laughs> Está muy guay este chibi, ¿eh? Está chulo este chibi, ¿eh, Churches? O sea, yo quiero un chibi, Almeja. Qué bonito este chibi, ¿eh? Almeja. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Dame la, dame la piel, ¿eh? Yo soy legal. ¿eh? ¡Qué piel! Escúchame, Nexus, no me toques los huevos. No me toques los huevos, eh. Que no. Eh, ¿eh? A la Oiga. almeja le gustan las pieles porque trabaja subiendo y bajándola. ¡Ah! Bueno, tontolaba ¿Ahora qué? ¿Qué dices tú? Es que ¿para qué entras en mi juego, almeja? ¿Para qué entras en mi juego, almeja? Almeja, la verdad. Hoy eh... oh, que tenías otra pila aquí, si tenías dos. lata de cloaca. Ah, te he no devuelto. devuelto la piel, eh. Almeja, no se diga que no, eh. Mi trato está cumplido, eh, Almeja. Cumplido al 100 ¡Mi chibi! ¡Mi chibi! <risa> <risa> ya está. Macho bote. Oye, descuírtame, Nessi. Más vale que me des todo lo mío, mi chibi y mi gorro. Si no, mañana voy a las puertas de tu casa con 10 stegos y qué traes, eh. Ya te estoy avisando. <laughs> <laughs> Venga, hasta luego, almeja <laughs> ¡Ulo, ulo! Que se ha despertado la rata Venga, almeja ¡Venga! <laughs> no a tirar la descarga de estas de mierda, tío Porque si no, no se va a poder mover el... Bueno, todas no, la pete la mitad solo. ¿Eh? Pobrecito, vaya la te agarro, dice la a... Pobrecito. Venga, mejita, te lo dulces sueños. Te voy a matar las malditas, te voy a matar todo lo que quieras. <laughs> <laughs> ¿Qué haces? ¿Qué? Tratando de levelear un poquitito. Hostia. Ten, Ten cuidado que, que la mellina que... está enfadado. eh. Ten cuidado. ¿Cómo? Ten cuidado que la mejilla está enfadado. Está enojado, pero ¿crees que se va conmigo? Puede ser, eh. Está muy enfadado, está muy, muy enfadado. ¿Seguís con su sombrero o se le devolviste? No, se le devolví, le he robado el chibi este que tengo encima. ¿Qué le robaste, ahora? El lobo este que tengo, ¿no lo ves? No, sos un hijo de mil, bro... <laughs> sos un hijo de mil. Sos un hijo de mil. Me encantan las expresiones argentinas, te lo juro, eh, bro. Son buenísimas. Eh, vamos a ver, no tengo ninguna. No tengo ningún arma, tío, para meterle al bicho este, macho. Uy, lo que tengo los dardos. Tranquilizantes de la Mejire. Hostia, no me he dado ni cuenta, tío. Ah, es que este hacha no se la puedo poner, tío. Qué lástima. Qué lástima que no le puedo poner la hacha esta. Me llevo una cámara, en verdad. Está bien, tío. Le puedo poner esto, a ver. Pero esto no creo que. A ver. ¿Pega mucho esto o qué? Bueno, farmea, carne. Hostia, 252, la virgen. Ay, se rompe enseguida, tío. Qué lástima, eh. Qué lástima que se rompan tan rápido las cosas que le pongo, eh. Se las fuma, ¿eh? Para pegarse las fuma, eh. La gata de la. De la mantis, tío. A ver. ¿Puedo hacer una espada? ¿La espada le podré poner? A ver. Espada. Piel y madera. Vamos a probar la espada. pero la espada está de madera, ojo, ¿eh? Que esta antes se la quería vender a ellos, en verdad, ¿eh? A ver. Sí puedo, sí puedo, eh. Sí puedo, sí puedo, eh. Ojo con dos espadas, eh. A ver, ¿con qué pegará esto, tío? Las mantis que. Mira, mira. A ver. Bro, 200. 140. Está rota la mantis esta. No, no rompe mucho, mira, eh. No gasta mucho, eh, de espada. No gasta mucho, no está mal, eh. Buah, 230 y pico. Es una locura, ¿eh, Lo que pega esta mierda. Como le des a alguien con esto, lo hundes, eh. Joder. Pega una locura esto, eh. Y no se rompe mucho, eh, la espada. Está bien, está bien. Está bien, está bien. A ver cuánto le pega al Trike. ¡Dios! Joder. Qué loco tú. ¿Cómo mete? Así ah, que es verdad que le falta energía, eh. También te digo, eh. Pero bueno. Que eso ya es relativo, ¿eh? ¿eh? Nexus, ¿das tu consentimiento a que puedan vender las mantes que sobran a 150 Glory Coins? ¿Las mantes que sobran? Eh, a ver, mientras... A ver, no. No. A ver, se la he vendido al, al Kenflo porque era una mantis especial. Y, y porque se la he dejado barata por eso. Porque era no la va a utilizar ni la va a vender a nadie más. Por eso se la he dejado barata. Porque sé que no la van a vender a nadie más. Pero si es otra persona, un indio o lo que sea, obviamente la vendería castrada y más cara también. O sea, no sería tan baratita, ¿sabes? Creo yo. Los suyos son tres gorilas en deambulación y en agresivos sueltos. Se ha ido la rata. La verdad es que, que cago de risa. Eh. Me he pegado hoy, te lo juro, amigo, eh. Me he reído como nadie, eh. Te lo digo en serio, eh, bro. Qué bueno, bro. De Edicurus. La que le he pegado. ¿Qué pone? Mi chibi pone. <laughs> pobre Mijiri. Pobre Mijiri, pobre Esta la voy a dejar en agresivo aquí. Y cuando venga alguien, la cata. Y la voy a dejar. Comportamiento agresivo. Ahí está, bro no se la dejo ahí en agresivo. Y cuando intente venir a alguien, le va a meter una tunda, chaval. Con las espaditas. Que lo va a funar de una. Lo va a funar de una. Bueno, amigos, voy a limpiar un poquito la casa. Voy a hacer cuatro cositas así en plan bien. Oye, hemos tenido un buen día. De risas. Soy sí, un día tranquilito de risas, la verdad. No me apetecía mucho farmear, sinceramente, tío. Eh, ha sido roleíto. Roleito, tocar un poquito los huevos, tal. No hemos ganado dinero, la verdad. Obviamente. Obviamente, farmeando se gana mucho más dinero. Yo creo que esto no hace falta que os lo diga, porque yo creo que esto lo sabéis. He ganado, ¿qué he ganado? 25 glory coins, 30 o algo así. No sé, una mierda. Eh, 40 como mucho, 50. Eh, pero bueno, me ha gustado, la verdad. Me lo he pasado súper bien y me he reído macísimo. Chicos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar en el directo de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais cada día. De verdad, se nota muchísimo cada día más. Sobre todo, muy importante, chicos, manteneos como estáis, chicos, ¿no? Si pasa cualquier cosa, no vayas a tus comunidades a decir, es que no sé qué. No, chicos, vamos a ser. Vamos a ir chill. Eh, que la comunidad de los arqueanos se vea que es la, la comunidad súper sana que somos. Me cago en la hostia. Que es lo que yo quiero. Que seamos todos súper sanos, tío. Y que no hayan movidas con ningún otro streamer ni nada. Chicos, muchísimas gracias por todo. Un besado súper fuerte. Nos vemos mañana en un nuevo edito, en nuevo directito, como siempre. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Adiós!